Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Debes darle una buena lección a Saitama. Sin embargo, antes de eso, Limbei levantó la cabeza. Mirando el meteorito que caía del cielo, sonrió con desdén. Eso es... No es tan grande como el moco que milord Van frotó, así que tengo el descaro de pretender ser una estrella impactante. En serio. Lin miró fijamente. El poder de más de 6.000 veces más allá del límite de los seres humanos está completamente desatado. Luego usa el poder del pensamiento para acelerar. Lin voló directamente hacia el meteorito que caía del cielo. Esta batalla no hay avance, no hay retroceso. Puño asesino de dragones conjunto. Linbei abrió los puños y rugió al cielo. Ábrelo para mí. En trance. Todos los presentes parecían ver un dragón real volando hacia el cielo. Rugido y rugido. Aplastó el meteorito de un solo bocado. Ja ja ja, mi maestro es realmente invencible. Saitama se rió a carcajadas y le guiñó un ojo al ninja del costado. ¿Has visto? Cree en Linbei y tendrás vida eterna. Punto punto punto. El ninja se congeló por un momento y no pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿Es realmente tan malvado? De hecho, no fueron solo ellos los que se sorprendieron por esto. Incluso la cara del tornado mostró un poco de sorpresa. En el pasado, ella usó este truco. No todos pueden vencerlo tampoco. Pero nadie se ha atrevido jamás a enfrentarse a un meteorito que cae del cielo. Además, también ganó, parece que realmente te subestimé. Lon Juan entrecerró los ojos y dijo con frialdad. De ahora en adelante, me pondré serio. La esquina de la boca de Lin Bei se curvó de una manera extraña. Antes de que te pongas serio, ¿puedes poner a nene? Capítulo 48: Da las gracias o Azota. Uso ropa interior todo el tiempo, bastardo. El tornado apretó los dientes. No lo creo. Lin Bei continuó muriendo, sonriendo. A menos que me dejes ver. ¿Quieres morir? La bonita cara de tornado se sonrojó ligeramente. Inmediatamente, levantó las manos furiosamente y presionó con fuerza. Auge. El aterrador poder del pensamiento cayó. Cada hueso y cada músculo del inbei parecían haber sido golpeados por una montaña pesada. Un. Um. Lon Juan resopló con frialdad, mostrando desdén en su rostro. Pequeño insecto de dientes afilados, te aplastaré hasta la muerte. Sopló. Bajo el peso de este terror. Manchas de sangre brotan de todo el cuerpo de Lin Bei. Maestro. Lin Bei Jun. Suzuki Shizuka y Kawamiko exclamaron sorprendidos. Solo quería apresurarme, espere. Saitama se acercó para detenerlos. ¿No te enteraste? Todos los presentes quedaron desconcertados. Saitama levantó la cabeza con orgullo. Mi maestro, se está riendo. Al escuchar esto, todos se sorprendieron y giraron la cabeza rápidamente. Lin Bei en realidad se está riendo. Bajo la fuerte presión como una montaña, sonrió levemente. Gudam, todos los ninjas presentes tragaron saliva, solo sintiendo una conmoción indescriptible, desde la parte superior de la cabeza hasta los dedos de los pies. En este mundo. ¿Cómo podría haber una existencia tan aterradora? Personaje. Lin Bei, físico. 7700 Dragón, arriba, más, poder psíquico, puño asesino de Hyao Yalon, evaluación integral. Dragón, on, fuerza. Está aumentando continuamente. La sonrisa en la esquina de la boca de Lin Bei se hizo más y más grande. Así es, eso es todo. Solo pelea con maestros más fuertes. Solo entonces podrá volverse más fuerte. Maldita sea, ¿cómo te atreves a subestimarme? Tornado se enojó por la vergüenza. Sin la menor reserva, el poder del pensamiento salió con toda su fuerza. Auge. Otra niebla de sangre brotó del cuerpo de Lin Bei. Incluso si están separados por cientos de metros. Fubuki también se puede escuchar. Los huesos y músculos de Limbei estaban haciendo un sonido de crujido. Lin Norte. Pero se rió aún más fuerte. Ahora. Incluso Tornado no pudo evitar que el pánico se apoderara de su corazón. Este hombre. Es un monstruo. Un segundo, dos segundos, bajo la mirada horrorizada del tornado. Lin Bei, en su campo de fuerza telequinético, enderezó lentamente la espalda. Mostrando ocho dientes blancos como la nieve, sonrió levemente. Parece que me he adaptado a tu poder telequinético. Punto punto punto. No hagas bromas. Tornado apretó los dientes y rugió, y golpeó sus palmas con fuerza. Intentando matar a Linbei con poder telequinético. Desafortunadamente y es inútil. Lin Bei sonrió levemente. Es como si nada hubiera pasado paso a paso. Caminó hacia el tornado. ¿Qué es lo que quieres hacer? Frente a Limbei, que estaba presionando en cada paso del camino. Había una rara mirada de pánico en el rostro de tornado. Involuntariamente dio un paso atrás. Punto, punto, punto. Fubuki estaba atónito. Ella nunca ha visto un tornado así, todo el tiempo. El tornado estaba frente a ella. Todos son invencibles y valientes. Pero ahora, ella también tiene miedo. Lin Bei sonrió levemente. Desastre de los pensamientos fuertes. Tornado. Es solo una chica ordinaria. Por supuesto que ella también tendría miedo. Ve al frente del tornado. Condescendiente. Lin Bei se sorprendió al descubrirlo. La niña Don Juan en realidad usaba ropa interior. Blanco con estampados florales. Tú ganas. La complexión del tornado se puso pálida. Se mordió los labios con fuerza y enderezó su pequeño pecho. Solo mátame. ¿Matarte? Lin Bei sonrió levemente. ¿Por qué debería matarte? Solo quería que me dieras las gracias. Realmente y con la fuerza actual de Lin Bei. No importa si existe el poder telequinético de un tornado o no. Solamente y esto es lo que se merece. Tornado estaba aturdido. Inmediatamente después, una mirada de enojo apareció en su rostro. Un soldado puede ser asesinado, pero no humillado. Después de derrotarla, aún quieres que te dé las gracias? Asesinato, sino también para castigar el corazón. Deja de soñar. El tornado apretó los dientes. En el corazón del tornado, Lin Bei es solo un mujeriego que engañó a su hermana. Incluso si ella muere, ella no. Antes de que Long Juan terminara de hablar, su rostro se puso rojo. Porque Lin Bei de repente la levantó, se dio la vuelta y la colocó de costado en su regazo. Sus cuerpos estaban presionados juntos. Siente el cuerpo ardiente de Lin Bei lleno de masculinidad. El cuerpo del tornado también está un poco caliente. Oye, pervertido, ¿qué quieres hacerme? El sonido del tornado tembló. Toda la persona está tensa como una gamba. Haciendo que. Lin Bei sonrió y levantó su mano derecha en alto. Gudon Tilde. Todos los presentes no pudieron evitar tragar. La garganta está un poco seca. De ninguna manera. Eso es un tornado. Limbey realmente no lo golpeará, ¿verdad? Rompió. Golpea fuerte. Todo el mundo podía incluso ver ese temblor como pudín. Punto punto punto. La cara del tornado era como agua hirviendo al rojo vivo, y al instante se puso roja. Inmediatamente después, es la ira. Ella tornado. Ser azotado delante de tanta gente. Pero antes de que pudiera luchar. Rompió. Otra bofetada. Tornado quiere luchar pero las grandes manos de Limbe eran como tenazas de hierro, sujetándola firmemente sobre sus piernas. Después y crack, aplauso. Punto punto punto. Fuxue estaba completamente estupefacto. Incluso si estuviera soñando, no podía soñar con tal escena. Kiyu y los demás también quedaron atónitos. Kawamiko y Suzuki Shizuka se sonrojaron aún más. ¿Qué pasa con esta escena? Es a la vez fragante y hermoso, pero también un poco inexplicablemente extraño, cómo decir este tipo de cosas. Me temo que solo Limbei puede hacerlo. Capítulo 49. Tornado es un shake M. Di gracias. Agradezco a la NMB. Rompió. Di gracias. Le agradezco a N. Saitama apretó su barbilla. Supongo que es rojo. Tonterías, está todo hinchado. Ginos frunció los labios con desdén. Incluso un tonto puede verlo. Las nalgas del Dragon Roll son mucho más redondas que antes. Kawamiko y Suzuki Shizuka se sonrojaron, escupiendo en secreto sin vergüenza. No sé por qué, todavía no podían evitar querer verlo. Realmente emocionante. Di gracias. Punto, punto, punto. Rompió. Limbei lo apretó casualmente y dijo con una leve sonrisa. Si no dices gracias, en realidad no me importa seguir luchando. Honestamente. Se siente bien. Algunas nubes rojas aparecieron de repente en la bonita cara del tornado. Di gracias. Limbey volvió a levantar la palma de la mano y gracias. El insignificante murmullo era como el maullido de un gatito recién nacido. Pero y timbre. Recibí un complicado agradecimiento de tornado y obtuve una caja de regalo de platino. Abre la caja de regalo de platino y obtén el poder telequinético pico del dragón. Los ojos de Limbey parpadearon ligeramente. No es que obtuviera el poder telequinético por accidente. Pero un tornado. Qué complicado, gracias. ¿Cuál es la situación? No debería ser una expresión de ira o odio? Complejo. ¿Qué significa? ¿Será que el tornado es en realidad una M escondida que se sacude? Pensando en esto, Lin Bei volvió a bofetear tentativamente. Rompió. Tornado miró a Lin Bei con resentimiento. Gudon. Lin Bei tragó saliva. Parece haber liberado accidentalmente algo terrible. Déjalo ir. Lin Bei incluso podía ver claramente desde la cara de Tornado. Vi una sensación de pérdida. ¿Qué demonios? El cuero cabelludo de Lin Bei estaba entumecido. Fuxue a un lado también notó algo extraño. Ella conoce mejor el Tornado. Lógicamente hablando, con el personaje del Tornado, ahora no está furioso. También deberías apretar los dientes y encontrar una manera de matar a Lin Bei. Pero ahora, con una cara sonrojada, parecía una pequeña nuera resentida. ¿Qué carajo está pasando? Lin Bei había escuchado esa teoría. Cuanto más fuerte es la mujer. Después de ser conquistado nuevamente, se vuelve más fácil sacudir a M. Punto, punto, punto. Kawamiko y los demás quedaron estupefactos. ¿Hay tal cosa? Por fin, y fue Saitama quien se puso de pie y gritó en voz alta: Shin Lin Bei, todo es posible. Punto, punto, punto. Lin Bei decidió. Espera hasta que esto termine. Saitama no debe dejarse ir fácilmente. Pero antes de eso, es mejor deshacerse primero de la chica llamada Long Juan. Tornado, ¿qué estás pensando ahora? Lin Bei decidió. Todavía pide la opinión del tornado primero. Quizás sí, puede que se haya equivocado en su juicio. Quizás el rollo de dragón no está sacudiendo, M. Por supuesto que es como Fuxue, quédate aquí. Long Juan se sonrojó, muy tímido. Punto, punto, punto. Lin Bay está seguro. Eso es correcto. Debe haber encendido el interruptor M de la chica llamada Tornado. Pero y, olvídalo. Lin Bay sonrió irónicamente. Ventisca de nieve y tornados. Un dragón y dos hermanas Fénix, suena muy bien. Pero el problema es, ya hay varias mujeres en la familia. Si esto se combina con un par de hermanas así, ¿no sería un desastre? No digas nada más. Lin Bay puede verlo ahora. Las dos chicas, Chuan Meizi y Fuxue, ya estaban enojadas. Hermana, ¿por qué tienes que discutir conmigo sobre todo? Fubuki apretó los dientes, furiosa. Un placer. Long Juan estaba triunfante. Si tienes la habilidad, simplemente venceme. Ustedes. Viendo. Las dos hermanas están a punto de pelear cada vez más ferozmente. Callarse la boca. Lin Bei gritó enojado. En las nalgas de estas dos chicas, se corrieron duro resultado. Chuxue le dio a Lin Bei una mirada insatisfecha. Long Juan se sonrojó y realmente cerró la boca. Lin Bei no podía reír ni llorar. Sin embargo, hasta ahora. Solo pudo mantener la cara seria a propósito, y rugió con voz fría. Long Juan, vete a casa inmediatamente. Antes de que el tornado pudiera hablar. No respondas. Lin Bei levantó la mano, haciendo un gesto para golpear. Lon Juan se sonrojó y luego asintió con resentimiento. De acuerdo. Tienes que venir a mí. Después de terminar de hablar, el tornado se fue volando paso a paso. Llamada. Ver el tornado volando lejos. Lin Bei no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio. ¡Qué demonios! Lin Bei no sabía por qué. Lo dijo desde el principio. Él no está interesado en las mujeres. No interesado. Pero desafortunadamente, Miss Kianjin, Mike, Royal Sister, Lolita, Sister Flower. Quag. Limbei dejó escapar un largo suspiro. Obviamente solo quiero practicar en silencio. Conviértete en el más fuerte del mundo. Punto, punto, punto. Todos los presentes. No sé por qué, pero de repente quiero golpear a alguien. Capítulo 50: 30 centrales eléctricas de nivel fantasma, establezcan un equipo de seguridad. Lo del tornado. Puede ser considerado como un fin. En cuanto a qué hacer en el futuro, hablemos de eso más tarde. En este momento, y la chica Mosquito se inclinó hacia adelante. Maestro, ¿qué vas a hacer con estos ninjas? Lin Bei se golpeó la cabeza. Casi olvido, anteriormente, estaba lidiando con este grupo de ninjas de la aldea ninja. Después de que el tornado hizo tanto alboroto, Lin Bei no está de humor para seguir perdiendo el tiempo con ellos. Casualmente agitó su mano hacia chica mosquito. Si se niegan a rendirse, puedes tratarlo como una comida extra. Los ojos de chica mosquito se iluminaron. Punto punto punto. Los ninjas se miraron entre ellos. Rápidamente cayeron de rodillas y se inclinaron tres veces. Todos estamos dispuestos a rendirnos. Todos estamos dispuestos a rendirnos. Ellos también quieren entender. Con la fuerza de Lin Bei, el fundador de Ninja Villaje, el rey de los ninjas. Frente a Lin Bei, es un cuello de pollo. Cree en Lin Bei y tendrás vida eterna. La cara de chica mosquito se volvió negra. El pato cocido en realidad voló, Lin Bei levantó las cejas, pero en realidad no le importaba. Solo esa batalla. Deja que su fuerza aumente rápidamente. Y mucho menos llegar a la cima del dragón con carne pura. Junto con el poder telequinético de alto nivel del tornado. Lin Bei. Hoy en día. Ya se puede llamar la cima del dragón Peak. En el héroe. Me temo que solo el legendario Blast puede competir con él. Bajo estas circunstancias y estos ninjas no hay gran uso. Es demasiado débil para ser usado como guardia o ama de llaves. Lin Bei pensó por un momento, levantó el teléfono y marcó un número. Bip. Solo había un sonido. El otro extremo del teléfono inmediatamente tomó el teléfono. Oiga, señor Lin, ¿qué necesita? King Swan Bowen preguntó con cautela. No necesito nada. Lin Bei dijo a la ligera. Sin embargo, tengo alrededor de 30 ninjas de nivel fantasma aquí. Vea si su familia Kingswan los necesita. Debería ser bueno establecer un equipo de seguridad o algo, punto punto punto. La mente de Kingswan Bowen estaba completamente desordenada. Potencia de nivel fantasma. Más de 30. Forma un equipo de seguridad. Ahora y las potencias de nivel fantasma ya están en docenas. Y también y usar potencias de nivel fantasma para formar un equipo de seguridad. King Swan Bowen ya no sabía qué decir. Este podría ser el jefe. ¿Por qué, la familia King Swan no lo quiere? Al ver que King Swan Bowen no había hablado durante mucho tiempo, Lin Bei no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Podría ser, a la familia King Swan también le desagradan estos tipos por ser demasiado débiles. No, no, no. King Swan Bowen dijo tres no de una sola vez. Saber estas son más de 30 potencias de nivel fantasma un hombre fuerte que puede alcanzar el nivel fantasma con dinero es básicamente difícil de comprar usualmente su familia Kingswan reclutó una clase fantasma y estarían felices durante varios días con tambores y gongs esta vez y -Lin Bei le dio más de 30 regalos a su familia de una sola vez si fuera por él este asunto estaría en mal estado Kingswan bowen lo creyó su padre definitivamente lo colgaría en la calle más transitada. Fuma los últimos tres días y tres noches. Gracias, señor Lin, los recogeré mañana. De acuerdo. Lin Bei sintió. Tampoco quería perder demasiado tiempo en asuntos tan triviales. Pero Kim Swan Bowen de repente recordó, por cierto, señor Lin. Cuando vaya al banquete, recuerde traer la tarjeta de invitación. ¿Invitación? Lin Bei recordó. Cuando Kim Swan Bowen le dio un regalo ese día, lo invitó a un banquete de héroes. Parece que han pasado unos días. Hace unos días. Ha estado ocupado atacando la cima del dragón. Casi lo olvido, solo bien. Ahora ha avanzado a la cima del rango de dragón. Si puedes ver la explosión en el banquete, Lin Bei de repente lo esperaba de nuevo. Banquete de héroes. Lin Bei sonrió levemente. Espero que sea interesante. Capítulo 51. El joven maestro Kingswan ayuda a abrir la puerta temprano la mañana siguiente. El Rolls Royce oscuro se detuvo frente a la mansión de la familia Lin. Ninjas, súbanse al autobús uno por uno. Señor Lin, muchas gracias. King Swan Bowen estaba muy emocionado y se inclinó profundamente. Mira esto, todos los conductores de la familia de Kingswan miraron con los ojos muy abiertos. Anoche. Todos recibieron el mensaje. Se dice que temprano, mañana por la mañana, irán a la ciudad Z a recoger gente. Originalmente, no se lo tomaron en serio. No esperaba, para ver una escena así. ¿Quién? Incluso el joven maestro de la familia King Xuan fue tratado con tanto respeto. Viejo Chen, ¿cuál es el origen de este joven? Punto, punto, punto. Lao Chen se quedó en silencio por un momento, luego sacudió lentamente la cabeza. Ya no quería adivinar la identidad de Lin Bei. Porque Lin Bei rompería su imaginación cada vez. En resumen, ya sabes, él es una existencia que no debemos ofender. Escucha esta respuesta. Por supuesto, los conductores no estaban satisfechos y solo podían preguntar al respecto de la vid. Por fin. Aún a través de Kawamiko viviendo al lado, llegué a una conclusión. Lin Bei. Debería ser el yerno de la familia Kim Señor Lim ¿quiere ayudarlo a reprimir este rumor? Sentado en el auto, King Swan Bowen estaba un poco nervioso. Dios sabe. ¿Por qué estos conductores son tan chismosos? ¿Cómo se atreve alguien a chismear? Más importante, tan pronto como esos rumores salgan a la luz. Si Lin Bei negó con la cabeza en negación, entonces ellos son la familia King Xuan. ¿No habría ninguna posibilidad en absoluto? No hay necesidad. Lin Bei sonrió y sacudió la cabeza. Realmente no le importa lo que los demás piensen de él. Por no mencionar Y-Sol o algunas hormigas. Si incluso te tomas en serio sus argumentos, ¿cuál es el punto de practicar? Simplemente ignóralo. Gugón. King Swan Bo entragó saliva y sonrió irónicamente. Este tipo de respuesta. ¿Es afirmativo o negativo? Con aprensión. Lao Chen condujo el automóvil fuera de la ciudad Z y se dirigió hasta la ciudad A, pero Yi, esta vez el banquete no se realizó en el hotel. En cambio, se lleva a cabo en la Asociación de Héroes. Por esta razón, la Asociación de Héroes cerró deliberadamente la Asociación. Utilice todo el edificio de la Asociación como salón de banquetes. Puede decirse Yi, un héroe o celebridad que puede ser invitado. En cierto modo, ya representa identidad. Por lo tanto, Yi cerca de la Asociación de Héroes rodeado de muchos héroes y civiles de bajo nivel. Aunque no puedo entrar. Es bueno adquirir conocimientos. Llamada. Las ruedas silbando, el lujoso Rolls-Royce Charm Silver. En la puerta de la Asociación de Héroes, se detuvo lentamente. ¿Has visto? Ese es el auto exclusivo del joven maestro de la familia Kingswan. He tenido el honor de conocer al joven maestro una vez. El orador estaba eufórico. Es tan guapo. El que está sentado en la parte de atrás es el joven maestro de la familia Kingswan, ¿verdad? No. El orador también es un poco excéntrico. Parece ser el que está sentado en el copiloto. ¿Eh? La gente rica no suele sentarse en la parte de atrás. Yo tampoco lo sé. El coche se detuvo lentamente. Mira, están saliendo del auto. ¿Oh? ¿Por qué el joven maestro de la familia Kingswan le abrió la puerta al joven que estaba detrás? Los ojos del orador se abrieron con incredulidad. Saber y este tipo de cosas generalmente las hacen choferes o secretarías con un estatus relativamente bajo. Pero y ¿cómo puede ser? ¿Cómo podría ser bajo el estatus del joven maestro de la familia Suan? Debo haberlo leído mal. El orador se rió dos veces y tragó saliva. Señor Lin, el banquete de héroes comenzará oficialmente pasado mañana. En los últimos dos días, déjame invitarte a visitar la ciudad. King Swan Bowen ayudó respetuosamente a Lin Bei a abrir la puerta del auto. Todo el camino para enviar a Lin Bei a la asociación de héroes. Solo entonces me fui. Capítulo 52: Un Lamborghini corriente temprano la mañana siguiente. Lin Bei acaba de abrir la puerta. Luego descubrió que King Swan Bowen estaba esperando afuera de su puerta. Tampoco tocar. Solo se hizo a un lado y esperó. Resulta que el joven maestro de la familia King Swan está esperando a este joven. Pensé que era una mujer hermosa. Hablando de eso, ¿cuál es el trasfondo de este joven? La chica escondida en la esquina susurró. Pero, ¿cómo podría escapar de los oídos de Lin Bei? Lin Bei se rió entre dientes ligeramente. Aunque lo sé, King Swan Bowen es solo una pose. Pero esa actitud todavía lo satisfizo. Vamos. Lin Bei sonrió y sacudió la cabeza. ¿No dijiste que querías llevarme por la ciudad? De todos modos. Lin Bei ha estado en este mundo durante tanto tiempo. He estado ocupado practicando. Realmente no he sentido las costumbres de este mundo con cuidado. Esta vez, también es una oportunidad, pero. Tarda medio día en bajar. Lin Bei inmediatamente se cansó de eso. One Punch Man es realmente un mundo aéreo similar a la tierra. Diversión en la ciudad, como siempre. Nada más que eso. Bebe, canta, baila y practica deportes con estrellas femeninas. ¿Qué estás bromeando? Si quieres multijugador. Lin Bei ya se había ocupado de Tornado y Chuksue. Esta es la ciudad más próspera. No parece tener ningún sentido, se puede ver que Lin Bei carece de interés. King Swan Bowen se secó el sudor frío de la frente y dijo con una sonrisa irónica. Señor Lin, si tiene alguna insatisfacción. O si hay algo que quieras experimentar, no dudes en decírmelo. ¿Hay algo que quieras experimentar? Lin Bei lanzó una mirada pensativa a King Swan Bowen. De repente recordó. Carreras de resistencia. ¿Qué? King Swan Bowen se sorprendió un poco. ¿Por qué no? Lin Bei sonrió de todos modos. Realmente nunca ha experimentado carreras de resistencia. Tal vez, será más interesante. Punto, punto punto. Al escuchar esto, King Swan Bowen se mostró escéptico. Lin Bei sonrió levemente. Por supuesto que no le diría a King Swan Bowen. De hecho, ya conozco el secreto de King Swan Bowen. ¿Quién lo hubiera pensado? El joven maestro de la digna familia King Swan. King Swan Bowen, que se ve amable y educado. ¿Será una loca fiesta de drag Racing en privado? Sepa esto desde la primera vez. Lin Bei ya quería exponer el disfraz de King Swan Bowen. Quieren venir, será muy interesante entonces. Lin Bei está muy satisfecho con la diversión que encontró. El sol se pone por el oeste y llega a la noche. El aire inquieto llenó el sinuoso camino de montaña. Yo, Yo, autos deportivos, dinero, fuego. También hay niños y niñas gritando y gritando. Interesante. Lin Bei sonrió levemente y se detuvo lentamente en la intersección de la montaña. Mira esto. Una chica con un vestido exagerado asomó la cabeza por la ventanilla del coche. Chico, crees que estás tomando un examen de licencia de conducir. Tan lento, como una abuela. Mientras hablaba, la niña movió la cola a gran velocidad y estacionó su automóvil de manera constante en el paso de la montaña. Sal del auto. La chica contestó. Es un desperdicio que conduzcas este Bugatti Veyron. Lin Bei sonrió levemente, sin decirle una palabra. Ya que queremos arrastrar las carreras. Naturalmente, no conduciría un automóvil de lujo como un Rolls Royce Phantom. Este Bugatti Veyron. Parece que sigue siendo el auto número uno de Kingswan Bowen. Después de dárselo a Lin Bay, todo lo que podía hacer era conducir un Lamborghini sin pretensiones. Esto hizo que la chica no lo notara al principio. Cuando el coche se detuvo, finalmente fue King Swan Bowen. La niña levantó las cejas y miró perpleja. ¿Por qué no manejaste tu Bugatti hoy? King Swan Bowen sonrió con ironía. Lo pasó mal. Frente al señor Lim, creó una imagen estable y confiable. Ahora, todo está arruinado. Lin Bay sonrió. Eso es todo, es interesante. Capítulo 53. Diviértete contigo, conocer conocidos. King Swan Bowen sabía que ya no podía fingir. Solo pudo presentar a Lin Bei con una sonrisa irónica. Esta es una de las tres familias principales de la ciudad A, la hija de la familia de Liangye. Ao Liangye. Lin Bei. Xiao Bei. ¿verdad? Solo llámame hermana y Ao Liangye agitó sus manos descuidadamente. No tomó en serio a Lin Bei en absoluto. Solo piensa en Lin Bei como el pariente barato de King Xuan Bowen. Hoy fue sacado al encuentro del mundo. Ao Liangye no se lo tomó en serio. King Xuan Bowen se sorprendió. Xiao Bei. También llamado Ao Liang ye Ao Liangye, esta chica. Es una locura. Saber. Enfrente de Lin Bei. Incluso el jefe de la familia King Chuan, King Xuan Chuan, debe tener cuidado al servirlo. Me temo que si digo una oración incorrecta, Lin Bei se enojará. Olian Ye. Esto simplemente me está matando. King Swan Bowen solo quería decir algo para salvar la situación. Lin Bei negó con la cabeza en un críptico: Chao, King Swan Bowen. Los que no saben no tienen la culpa. Él, Lin Bei, tampoco era una persona de mente pequeña. Por no mencionar: Sala a jugar, solo a divertirte. Tampoco quería poner un aire de condescendencia. King Swan Bowen sonrió con ironía. Secretamente respiró aliviado. Señorita Ire, Lin Bei se rió entre dientes y dijo: Estoy aquí por primera vez, así que no sé cómo juegas a las carreras de resistencia. Aunque Lin Bei tiene las habilidades de conducción de King Xuan Bowen, pero las reglas de las carreras de resistencia en la ciudad él realmente no lo sabe. Está bien, por llamarme hermana Ire, te enseñaré. Li Ye levantó la cabeza con orgullo. Lin Bei ya sintió, luciendo como si le estuvieran enseñando con una mente abierta. King Swan Bowen sonrió irónicamente a un lado. Es realmente una niña tonta que tiene mucho coraje y no sabe que hay un Buda real frente a ella. Atrévete a decir cualquier cosa. Nuestro nombre es 18 Benz Mountain Road. Hablemos de carreras de resistencia. La expresión de Auliang ya inmediatamente se volvió frenética. 18 curvas en la carretera de montaña. El camino hace honor a su nombre. El camino no solo es tan angosto que solo puede acomodar dos autos. Y sigue siendo un córner aterrador de 18 tiros. La gente común, y mucho menos las carreras de resistencia, incluso subir la montaña es difícil. Ao Liang no terminó su oración. Jeje, la señorita Ao se dijo esto a sí misma, ¿verdad? Una voz repugnante de repente vino desde atrás. Inmediatamente después, un Lamborghini Poison verde oscuro corrió hacia Linbei y los demás como un perro rabioso. La velocidad es rápida. Justo cuando Ao Liangye pensó que estaba a punto de golpearlo. Una película elegante. El veneno verde oscuro estaba frente a Kingswan Bowen. Constantemente detenido. Lin Bei entrecerró los ojos ligeramente. Habilidad de carreras de resistencia de nivel experto, díselo con intuición. El dueño de este auto es un maestro. On tilde. La puerta de tijera de veneno se abrió lentamente. Un hombre con un traje verde caminó directamente hacia Lin Bei y los demás. Se burló con condescendencia. King Swan Bowen, me perdiste hace tres años, pero ahora, todavía tienes la cara para volver. ¿Por qué, quieres competir? El rostro de King Swan Bowen se oscureció. Apretó los dientes, pero no podía hablar. Este tipo odioso es Gu Fengman, una de las tres grandes familias de la ciudad A, el segundo hijo de la familia ru Aoliang y apretó los dientes. Hace tres años, King Swan Bowen y Gu Fengman corrieron aquí. Quien pierda se retirará del mundo de las carreras de resistencia de la ciudad. A. Obviamente y King Swan Bowen perdió. Por lo tanto, Yi cuando Lin Bei habló sobre las carreras de resistencia, la reacción de King Swan Bowen fue tan violenta. Escucha esto. Lin Bei no podía reír ni llorar. Eso es. Realmente le dio a King Swan Bowen un gran problema. ¿Qué? ¿El majestuoso joven maestro King Swan, ¿no te atreverás a pelear? Gufengman entrecerró los ojos y se burló. Si no te atreves a comparar, entonces lárgate de la ciudad. A... Frente a la provocación de Gufengman. King Swan Bowen incluso estaba enojado. Pero desafortunadamente, no pudo decirle una palabra. Hace tres años. Perdió ante Gufengman. Él ahora. Me temo que es aún menos oponente de Gufengman. En este momento y déjame competir contigo. Lin Bei sonrió levemente y salió de la multitud. Ya que él es el que quiere arrastrar el carro. Entonces simplemente, diviértete. ¿Ustedes? Gu Fengman entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de JB eres? ¿Eres digno de ser comparado conmigo? Escucha esto. La cabeza de King Swan Bowen casi explota. Rápidamente rugió. Gu Fengman, si no quieres que la familia Gu sea destruida por tu culpa, será mejor que te disculpes con el señor Lin de inmediato. Escucha esto. Todos los presentes quedaron atónitos. ¿Cuál es el significado? ¿Podría ser por las palabras de Gu ¿Será destruida la antigua familia del digno Auxion en la ciudad? ¿Cuál es el origen de este Linbei? ¿Emperador Jade? Esto es tan malo, no importa cómo lo escuches. Pero resultó ser el joven maestro de la familia Kingswan quien lo dijo: Jeje, deja de fanfarronear. Gu forzó una risa seca. Si no puedes pagarlo, entonces no lo juegues. ¿Qué tipo de cosa es usar los antecedentes familiares para reprimir a las personas? King Swan Bowen estaba a punto de llorar. Este borde antiguo. Realmente estúpido. Pensó que era una disputa con su King Swan Bowen. No soy yo a quien ofendes. Es el verdadero dios a mi lado. Otros no conocen la habilidad de Lin Bei. King Swan Bowen, ¿todavía no puedes saberlo? Si realmente enojó a Lin Bei. Sin mencionar un borde antiguo, una familia antigua. Es decir, hay 10 familias antiguas. Tampoco lo suficientemente muerto. Está bien, no hace falta decirlo. Lin Bei entrecerró los ojos y detuvo a King Swan Bowen. Aunque este borde antiguo habla con arrogancia y dominación. Hay una palabra. Él está de acuerdo. Si no te lo puedes permitir, no lo juegues. Lin Bei sonrió con frialdad. En ese caso, me divertiré contigo hoy. Capítulo 54. Tres billones de apuestas. Yo, -yo. A ambos lados de la estrecha carretera de montaña. Lleno de niños y niñas gritando. Zumbido. Zumbido salvaje del motor. Incluso llevó esta carrera de resistencia al clímax. Hablemos de las reglas del juego por última vez. De pie entre dos superdeportivos superiores. La feroz chica que ondeaba la bandera dejó escapar una risa lasciva. Es decir, no hay reglas. El primero en cruzar la línea de meta es el ganador. Las banderas ondearon. Un Bugatti Veyron plateado y un Lamborghini Poison verde. Salieron corriendo casi al mismo tiempo. Al mismo tiempo y varios helicópteros se elevaron lentamente desde la ladera de la montaña. Una docena de cámaras. Al mismo tiempo, apuntaba a la pista montaña abajo. Luego, Xiao Wan y yo transmitiremos el partido en tiempo real para todos. El anfitrión que se hace llamar Xiao Wan. No sé qué tecnología negra se usó para cubrir toda la montaña con sonido. En primer lugar, la presentación del personal de esta carrera de resistencia. Por un lado, está el mejor jugador con el que estamos familiarizados. Guffengman. La voz no se cayó. Auge. Guffengman, te amo. Guffengman, eres el más fuerte. Guffengman, no tienes paralelo en el mundo. Pequeña mitad de la colina. Está todo hirviendo. Todo fue aplausos y aplausos para Guffengman. El anfitrión se rió. Gufengman, como el rey sin corona de esta pista, ha ganado 99 victorias consecutivas exageradas. Esta noche, me temo que podemos ganar fácilmente 100 victorias consecutivas. En este momento, la cámara mostró a Gufenguan. ¿Qué? El anfitrión se quedó desconcertado por un momento y no pudo evitar expresar sus dudas. Es extraño, Gufengman se ve tan nervioso hoy. En el tiro, Gufendman agarró el volante con nerviosismo. Su rostro y sus manos estaban cubiertos de gotas de sudor del tamaño de un frijol. Este y la gente en la cima de la colina se quedó en silencio por un instante. Maryland. Gufendman agarró el volante y apretó los dientes en secreto. Esta es la última apuesta de 3 billones de yuanes. No puede estar nervioso. Antes de 10 minutos. ¿Cuánto dinero tienes en total? El chico llamado Limbey de repente lo dijo. Quiero jugar contigo, apostar toda tu riqueza. Uno contra uno, cien por uno. Después. No digas que es él. Incluso Kim Swan Bowen estaba estupefacto. ¿Qué tipo de confianza en sí mismo tiene este joven? Solo entonces puede abrir un handicap de 100 por una pérdida? Aún más exagerado es, el valor neto de Fengman es un total de treinta mil millones. Es decir, si Lin Bei pierde. Entonces le pagaría de Guffenman tres billones de yuanes. Gugon. Con este número, incluso King Swan Bowen estaba un poco sin aliento. Pero al final, King Swan Bowen asintió con decisión. Porque y King Xuan Chuan le dijo: No importa cuál sea la situación, debe hacerse a toda costa. Apoya a Lin Bei. Es decir, estos 3 billones de yuanes son reales. Gu Fengman sostenía el volante y su orina estaba a punto de salir a borbotones. Aunque la familia Gu también tiene algo de dinero. Pero él es solo un segundo hijo desfavorable. El patrimonio neto total es de solo 30.000 mil millones. Si esta vez puede ganar los 3 billones, Guffenman trago, sin atreverse a pensar más. Piensa otra vez. Tenía miedo de realmente orinar, jeje. El anfitrión se rió secamente y dijo: Tal vez porque la temperatura es un poco alta esta noche, Guffenman está sudando un poco. Redondeó a la fuerza una oración. El anfitrión se rió. En cuanto a un lado de este juego, es Lin Bei, un novato que vino a este campo por primera vez. Corta, obviamente es un mocoso, te atreves a desafiar a Fengman, realmente no sabes cómo vivir o morir. Inmediatamente, continuaron los abucheos. Pero en este momento, la cámara volvió a enfocar a Limbei. Punto, punto, punto. Toda la montaña se quedó en silencio de nuevo. Porque Limbey no dijo que estaba sudando. Capturado por cámaras de alta potencia. Los ojos brillantes y profundos de Lin Bey eran como el mar, tranquilo y calmado. De este modo, compárelo con Gu Fengman, que estaba tan nervioso que estaba a punto de orinar. Juzguemos. King Xuan Bowen no pudo evitar admirar. Como se esperaba del señor Lin, la apuesta de tres billones de yuanes ni siquiera parpadeó. Punto. 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 Todos en la montaña se quedaron en silencio por un rato. Corta, fingiendo. ¿De verdad crees que con una cara sería, eres un maestro de carreras de resistencia? Guffingman, hazlo estallar por mí. Escucha esto. King Swan Bowen no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Aunque creía en la fuerza y determinación de Lin Bei. Puede arrastrar las carreras. La lucha no se trata solo de concentración, sino también de tecnología. Según el propio Lin Bei. Él, esta es la primera vez que juega carreras de resistencia. Diez minutos tarde. ¿Este Lin Bay no se ha quedado atrás? ¿Cómo es esto posible? Todos en la montaña gritaron horrorizados. En la cámara, el Bugatti Veyron plateado de Lin Bei no solo no se quedó atrás. Incluso logró sujetar la cabeza de Gu King Swan Bo entragó saliva y sonrió con ironía. Primera carrera de resistencia. En realidad tiene el nivel de un gran maestro. Debería decir, es el señor Lin. Capítulo 55 Conoces las carreras de resistencia, pero no conoces a Limbe y Zumbido. El Bugatti Veyron plateado parece un dragón real. Rugiendo en el sinuoso camino de montaña. Remontarse. El veneno del Lamborghini verde oscuro, como una pequeña serpiente sofocada, estaba firmemente presionado detrás de él. La fuerza de las carreras de resistencia de Guzman es realmente impresionante. Desafortunadamente Yi escogió al oponente equivocado. Lin Bei sonrió levemente. Tiene. No son solo las habilidades de carreras de resistencia de King Xuan Bowen. Más importante y es su reacción y velocidad miles de veces el límite de los seres humanos. Bajo el fuerte control de Lin Bei, cada giro, él puede hacerlo mejor. Borde antiguo, no está mal perder. Pero aparte de Lin Bei, todos los presentes no pudieron entenderlo. Borde antiguo, ¿por qué perdió ante un chico tan desconocido? Las dudas pueden ser dudas. Track Racing es un juego en el que el ganador se lleva al rey después de todo. A medida que se acerca el final. El nombre de Bay sonó gradualmente desde la cima de la montaña. Linbei, Linbei. Los gritos sibilantes y desgarradores de miles de personas acudieron el cielo. Zumbido. Ambos autos deportivos entraron en la curva final. Este rincón se acabó. Es el final. El presentador agarró el micrófono y estaba muy emocionado. Hoy todos nosotros seremos testigos de la historia. El viejo rey ha muerto. El nuevo rey está a punto de ascender al trono. Frente a los gritos frenéticos de la multitud, Lin Bei sonrió levemente y no le importó. A él, es solo un juego divertido. El otro lado y, y jeje. Buffenman sonrió burlonamente. Podría ser que estos tipos son tan ingenuos. Él tiene una ventaja antigua. Hacer nada. Simplemente apostar su propia riqueza tan fácilmente. No hagas bromas. Eso es correcto. La fuerza de Limbei estaba más allá de su imaginación. Es de hecho más fuerte que él. Pero y el que pueda ganar al final solo será su antigua ventaja. Buffendman sonrió sombríamente. Sacó tres granadas de pulso electromagnético de su bolsillo. Tíralo fuerte. sí Tres granadas de pulso. Instantáneamente destruyó el sistema de control del Bugatti Beiron.limba y tuvo que hacer todo lo posible para apenas mantener el equilibrio. No dejes que se caiga por el precipicio. Y en este momento, Gufengman ya había abierto un veneno verde oscuro. En la última esquina. Despreciable. Desvergonzado. Esta antigua nitidez simplemente no es digna de carreras de resistencia. La cámara del helicóptero registró completamente las acciones de Gufengman. Inmediatamente. Toda la colina de carreras de resistencia estaba alborotada. Maldita sea, Gufengman no tiene ojos de pedo para dar a luz a un hijo. Aoliangye maldijo enojado. Desafortunadamente y no importa cuánto regañes, es inútil. El trato está hecho. Este es Bay, Es una pena en cualquier caso. El ganador es el que pasa primero por la línea de meta. Esta es la regla. Gufengman, que corría hacia la línea de meta, también estaba muy orgulloso. Solo consigue los tres billones. Obtenga algunas palabras de regaño. ¿Cuál es el trato? Después del gran problema, ¿no estaría bien que él no arrastrara el auto? Guffenman se rió a carcajadas. La actitud arrogante de Guffen hizo que todos se enfadaran aún más. Pero mientras está enojado, Swan Bowen, estos tres billones, Liang y no pudo evitar preocuparse por Kingswan Bowen. Incluso la familia Kingswan. Elimina tres billones de una sola vez. Me temo que también dañará tus músculos y huesos, ¿verdad? Pero Kim Swan Bowen sacudió la cabeza lentamente y dijo extrañamente. El juego aún no ha terminado. Frente Yi y se quedó un poco sin palabras. Por supuesto, ella sabía que el juego aún no había terminado. Pero, ¿es esto diferente del final? El Lamborghini antiguo está a menos de mil metros de la línea de meta. A su velocidad. Tardará unos segundos como máximo en pasar la línea de meta. Y en este momento, el Bugatti Beiron de Limbey acaba de estabilizar la carrocería. Aunque se ha vuelto a subir la velocidad, pero mientras sepas un poco sobre carreras de resistencia, puedes verlo todo. Una brecha tan grande en línea recta. El rezagado Bugatti Beiron no debe poder ponerse al día. Concurso. En realidad se acabó. Escuche las palabras de Ao Liangye. King Swan Bowen sonrió. Conoces las carreras de resistencia. Pero y, no entiendes a Limbey. El juego de carreras de resistencia ha terminado. El juego de Kelin Bay acaba de empezar. Capítulo 56: Usando el Bugatti Veyron como disco zumbido. El motor del Bugatti Veyron rugía desesperadamente. 100 kilómetros por segundo de aceleración. Pero por mucho que lo intentes, no puedo ponerme al día. Ya 600 o 700 metros por delante del veneno. Esta es una distancia desesperada. Pero es diferente de lo que todos en la montaña piensan. Lin Bei en el auto no solo no se desesperó. De lo contrario, se está riendo como un maníaco. Qué borde tan antiguo. Buena carrera, insistes en jugar de utilería conmigo. En este caso, y entonces no me culpes por hacer trampa. Lin Bei sonrió y abrió la puerta del auto. Mira esto. Todos en la montaña exclamaron al unísono. Este Lin Bei está loco. La puerta del auto se abrió a una velocidad de varios cientos de kilómetros. Está tratando de suicidarse. En la cámara del helicóptero. El Bugatti Beiron viaja a una velocidad de 300 kilómetros. De repente, la puerta se abrió. Después Yi Lin Fei tomó una pierna. Punto punto. punto. Todas las personas presentes quedaron atónitas. Ya pueden imaginar la trágica escena que sucederá a continuación. Pero y hubo un estallido. Como si un cometa golpeara la Tierra, toda la montaña de carreras de resistencia se sacudió violentamente. Lin Bei, incluso se quedó quieto. Todos los presentes estaban atónitos, frotándose los ojos desesperadamente con incredulidad. ¿Qué demonios? Hay alguien que puede mantenerse firme a una velocidad de 300 kilómetros. Aún más aterradores, tan pronto como el pie de Lin Bay aterrizó, rápidamente agarró el Bugatti Veyron que conducía a gran velocidad. Como lanzar un disco, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. El Bugatti Veyron plateado casi se convierte en una estrella fugaz a una velocidad invisible a simple vista. Boom. Con un sonido, con la ventaja de la parte delantera del coche, cabalgando sobre la cabeza del veneno. Pasó la línea de meta temprano. Punto. 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 Toda la montaña cayó en un silencio mortal, mirando el meteorito plateado que caía del cielo frente a él. Guffendman estaba un poco aturdido y tragado. Esto, no sería esto. Las palabras aún no están terminadas. Hubo un clic. Algo aterrizó en su capó. Sí, A medida que la cámara se acerca. Solo ve. Sobre el capó verde oscuro del Lamborghini. El exclusivo logotipo plateado en forma de B del Bugatti Veyron. Está brillando. Yo cojo. Siguiendo el juramento incontrolable del anfitrión. Auge. Toda la montaña de carreras de resistencia está hirviendo. Dios mío. Vi un milagro. Lin Bei, increíble. Excepto por los aplausos para Lin Bei. También hay mucho desprecio por Fengman. Es asqueroso. Biao no puede ganar, y aún así usar bombas. Jeje, este tipo de persona no es digna de las carreras de resistencia en absoluto. Escuche las discusiones a su alrededor. La cara de Fengman se volvió azul y morada. Pero. Además de estas humillaciones. Lo que lo hizo aún más inaceptable fue, perdió todas sus propiedades. Jeje, no lo admitiré. Guffendman se burló nerviosamente. Señalando el Bugatti Beiron que se había convertido en un montón de chatarra frente a él, rugió histéricamente. Esto no es una carrera de resistencia en absoluto. Esto es simplemente hacer trampa, yo soy el que gana. Escucha esto. y sonrió con desdén. Al igual que Fengman lanzando una granada de pulso. Siempre y cuando el coche de quien pase primero por la línea de meta. Quien sea el ganador. King Swan Bowen también se puso de pie y dijo con una sonrisa burlancia: Carreras de resistencia, no hay reglas. Punto, punto, punto. Fengman salió del auto aturdido. Él sabe. King Swan Bowen y Ao Liangye fueron notariados. No puede permitírselo. Perdió todo sobre sí mismo. Y todo se debe a ese maldito Lin Bei. Gu Fengman apretó los dientes. Incluso si ya no es el favorito de la familia Gu, todavía representa el rostro de la familia Gu. Ya sea él o la familia Gu. No lo dejarán pasar tan fácilmente. Este asunto. Aún no ha terminado. Capítulo 57: 3.000 millones. Toma el dinero de bolsillo. Señor Lin, estos son los 30.000 millones que ganó. Está la familia de Kingswan para hacer la certificación notarial. La entrega de los 30 mil millones de activos de Guffendman se completó muy rápidamente. Mientras Lin Bei firme, puede obtener fácilmente un total de 30 mil millones en activos. Mira esto, Ao Liangye no pudo evitar sentir envidia. Aunque la familia Ao tiene mucho dinero, ella también es favorecida. Pueden ser 30 mil millones. Para ella, también es un activo considerable. Pero Lin Bei agitó su mano con indiferencia. Tómalo tú mismo como dinero de bolsillo. Una palabra ligera. Lin Bei regaló mil millones como dinero de bolsillo. A y no pudo evitar quedarse estupefacto en secreto. Esta es la primera vez que veo una letra tan grande. Después. Entonces recordó que acababa de conocer a Lin Bei por primera vez. No solo consideraba a Lin Bei como un pariente pobre de la familia de King Xuan, sino que seguía pidiéndole a Lin Bei que la llamara hermana y... Piénsalo. Liang y se sonrojó de vergüenza. King Swan Bowen parecía mucho más tranquilo. He estado con Lin Bei durante mucho tiempo. Poco a poco se fue acostumbrando. Dinero, para Lin Bei. Es solo papel de desecho. Ya sean 300 millones, 30 mil millones o 3 billones. Incluso 30 mil billones. King Swan Bowen sospecha. Lin Bei tampoco podía ni siquiera parpadear. Después de querer entender este punto. King Swan Bowen también entendió cada vez más lo que le dijo King Xuan Chuan. A toda costa, para ganarse el favor de Lin Bei. Después de todo, la riqueza de la que su familia King Xuan está orgullosa. Enfrente de Lin Bei. Es solo una pila de papel usado. Cuando lo pienso, la postura de King Swan Bowen se volvió cada vez más respetuosa. Señor Lin, ¿quiere seguir compitiendo oh. Volvamos. Lin Bei sonrió levemente. Track Racing es para él. También es un juego divertido. Ahora, y hey, el tiempo de juego ha terminado. El banquete del héroe está a punto de comenzar. A cambio de un lujoso Rolls Royce. Ao Liangye se sorprendió al descubrirlo. King Swan Bowen se sentó en la cabina en silencio. Punto, punto, punto. Lin Bei en realidad dejó que el joven maestro de la familia King Xuan fuera el conductor. Ao Liangye se enteró. Realmente nunca he reconocido a este hombre enigmático. Este momento. Está a más de 100 kilómetros de aquí. Frente a una lujosa mansión. Un Lamborghini Poison con muchas cicatrices entró corriendo en la mansión con un zumbido, sorprendiendo a los jardineros que estaban cortando el césped. ¿Por qué Feynman está de regreso en este momento? Dentro de una lujosa mansión. Hay una pareja de mediana edad con una apariencia elegante. Se están arreglando la ropa frente al espejo. Parecía que estaba a punto de asistir a algún tipo de banquete. Un. El hombre resopló fríamente con insatisfacción. ¿Cuál más podría ser la razón? Si regresas en este momento, debes haber causado problemas nuevamente. Debería recuperar su poco dinero y ya no podrá moverse. Hermano Tian. La dama frunció el ceño con insatisfacción. Aunque Fenman es un poco travieso, después de todo sigue siendo nuestro hijo. El hombre suspira. Si no fuera por su hijo. Él había matado al maldito mocoso hace mucho tiempo. ¿Pero quién dejó que fuera su hijo? Otro suspiro. Ve, ve y mira los problemas que ha causado este pequeño bastardo. Cinco minutos después, padre. Ese tipo Kim Swan Bowen, junto con un mentiroso, planeó hacerme daño, debes tomar la decisión por mí. Gu Fengman lloró con mocos y lágrimas. Punto, pero Wu Tian es el jefe de la familia Lu. ¿Cómo puede ser tan fácil engañar? Pequeño mocoso, será mejor que me cuentes lo que pasó y me cuentes todo. Punto 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 escucha toda la historia. Los días antiguos cuando la gente envejece y madura. Rápidamente captó el quid de todo el asunto. Este din bay. ¿Qué es exactamente? Capítulo 58. Comienza el banquete a medida que el cielo se oscurecía gradualmente. El famoso héroe de clase S. Uno tras otro, aparecieron en la asociación de héroes. Estontiel de la mochila. ¡Wow! Tan lindo. Los fanáticos que habían estado esperando durante mucho tiempo de repente gritaron y vitorearon. Luz negra de superaleación. Hombre zombie. Caballero conductor. Cada vez que aparece una cara familiar. Habrá vítores de la multitud. Repentino y Bangu está aquí. Con una exclamación. Bangu con las manos a la espalda. Leadin, Hungry Wolf y Chalansi llegaron lentamente desde no muy lejos. Este es Bangu conocido como Colmillo Plateado. El maestro de artes marciales más fuerte. Hubo mucha discusión. Pero no está esperando a que Bangu ingrese a la asociación de héroes. De repente, hubo una ráfaga de viento. Un pequeño cuerpo descendió del cielo. El tembloroso tornado. Todos exclamaron. Tornado como actualmente además de la voladura. Reconocido como el héroe más fuerte. Junto con su buena apariencia, inconscientemente. Ha acumulado un número considerable de multitudes y fanáticos. Tornado, te amo. Long Juan, eres mi diosa. Quiero beber tu agua para lavar los pies. Tornado frunció el ceño con disgusto y voló al lado de Bangu. Bangu, ¿vendrá tu maestro hoy? ¿La señorita Long Juan conoce a mi maestro? Bangu estaba un poco sorprendido. De acuerdo. Tornado asintió tímidamente. Un rubor antinatural apareció en su rostro. Punto, punto, punto. Cualquier tonto puede verlo. Algo debe haberle pasado a este tornado y a Lin Bei. Chalan hacia un lado estaba secretamente sin palabras en su corazón. Como se esperaba de un maestro. Incluso el tornado estaba fascinado. Pero y yo tampoco lo sé. Bangu negó con la cabeza ligeramente. Antes de la invitación al banquete de héroes, ya había dejado a la familia Lin con un Wolf y los demás. Si Lin Bei vendrá o no. Realmente no lo sabía. Pero y creo que será mejor que entremos y esperemos. Con el tornado quedándose fuera de la puerta durante mucho tiempo. La multitud de espectadores estaba casi fuera de control. Al ver el tornado, todavía estaba un poco infeliz. Bangu sonrió levemente. Maestro, prefiere estar limpio. Bien entonces. Escucha esto. Lon Juan asintió de mala gana y entró en la asociación de héroes con Bangu y los demás. Por supuesto y excepto los héroes. Celebridades de todos los ámbitos de la vida también fueron invitadas a este banquete. El Maibats banda, se detuvo. Una hermosa niña con un vestido blanco, como una princesa, salió del auto. Esta es una de las tres familias, la hija de la familia Ao, Ao Liangye. Pronto, alguien que conoce los bienes reveló la identidad de la niña. Quien lo hubiera pensado, Ao Liangye, que ayer todavía estaba vestida como una concubina, tenía la boca sucia. Un cambio de ropa. Conviértete en una noble princesa en poco tiempo. Después y la familia Gu también está aquí. Todos exclamaron. Los tres maestros de la ciudad a que rara vez se ven en tiempos normales. De repente llegaron dos. Solamente y la complexión de Gu no parece ser muy atractiva. Especialmente la cara del segundo hijo de la familia Gu, es casi como cenizas de poke, el negro no puede ser más negro. Un. Um. Gu Fengman miró a su alrededor por un momento. No vi a Lin Bei. Con un resoplido frío, entró en la asociación de héroes. Casi al mismo tiempo, un lujoso Rolls-Royce Phantom se detuvo lentamente frente a la asociación de héroes. ¿Qué familia viene? Podría ser que las tres familias principales de la ciudad se reunirán esta noche. Todos tenían curiosidad y estiraron el cuello. Silbido. Alguien jadeó. La persona en el taxi parece ser el joven maestro de la familia King Kingswan King Bowen. De verdad. Entonces, ¿quién está sentado en la parte de atrás? No lo sé. Vocero. Frunciendo el ceño, mirando desconcertado. Realmente. También tiene algo de dinero, aunque no se puede comparar con estos Chaebols. Pero se puede considerar que ha visto el mundo. Una vez, también tuve la suerte de conocer a King Swan Bowen. Por lo tanto, Y fue solo entonces que estuvo seguro de que la persona en el taxi era King Swan Bowen. Pero el problema es, no tenía la menor impresión del chico sentado en la última fila. Es realmente extraño, me pregunto. La puerta del conductor se abrió de golpe. King Swan Bowen saltó del auto. Trotando todo el camino, abrió la puerta del auto para Lin Bei. La actitud ya no puede ser respetuosa. Solo puede describirse como humildad. Punto punto punto. Todos se miraron en silencio. La persona que habló antes también se rió secamente. Parece que realmente admitió a la persona equivocada. De lo contrario y el joven maestro de la familia King Suan. ¿Cómo podría ser un conductor para otra persona? Debe estar equivocado. Capítulo 59 No ofender a alguien que no debe ofenderse. Entra en la asociación de héroes. Había una leve sonrisa en la esquina de la boca de Lin Bei. Este niño King Suan Bowen. Al principio, me senté en el pozo del copiloto. Todo está bien ahora. Incluso le quitaron el trabajo a Lao Chen. Sin embargo, Lin Bei no dijo nada más. Porque y las hormigas temerán a los dragones. Esto es inevitable. Y a medida que su poder se vuelve más fuerte, la actitud de King Xuan Bowen solo se volverá más y más humilde. Acostúmbrate a este cambio con anticipación. También es algo bueno para King Xuan Bowen. Por supuesto y Lin Bei también está siendo cariñoso. De lo contrario. ¿Cómo podría tomar los 30 ninjas de nivel fantasma de Ninja Villaje? ¿Enviarlo directamente a la familia Kingswan? Solo corresponde. Lin Bei sonrió. Pensando en, Lin Bei, realmente tienes las agallas para venir aquí. Man apretó los dientes y salió de la multitud. Míralo. Deseaba poder tragarse vivo a Lin Bei. Lin Bei frunció el ceño ligeramente. Él no esperaba eso. Para ver a Man aquí. No esperaba, Gu Fengman se atrevió a saltar frente a él. ¿Quién le dio el coraje? En este momento Yi, un hombre de mediana edad con bigote y ropa lujosa salió con una sonrisa. Primero, asintió disculpándose con todos. En la familia Ru, Gu Tian. El perrito es imprudente, tan ofendido, por favor, perdóname. Después, sin siquiera mirar a Lin Bei, fue directamente a King Xuan Bowen. Sobrino Kingswan, mucho tiempo sin verte, ¿tu padre todavía goza de buena salud? En una palabra. Inmediatamente suprimió el aura de Kingswan Bowen. No me respondas, parece muy inculto. Puedo responder, inmediatamente inclinó la cabeza hacia el lado opuesto, queriendo llamar al tío U. Kingswan Bowen sonrió con ironía. Este Wu Tian es de hecho un viejo zorro que ha trabajado duro en el mundo de los negocios durante décadas. Efectivamente, traicionero y astuto. Desafortunadamente y después de todo, eligieron al oponente equivocado. Cuando Gutian era complaciente y pensaba que era inteligente, lin Mei. Ignoró directamente al padre y al hijo de la antigua familia que cantaban juntos. Da un paso. Directamente más allá de ellos. Punto, punto, punto. El padre y el hijo de la familia Gu quedaron atónitos en el acto. ¿Qué pasa con este tipo? ¿Por qué no juegas tus cartas según la rutina? Directamente más allá del estupefacto padre e hijo de la familia Ru, Lin Bei sonrió con desdén. Está aquí por el blaster. ¿Cómo puede haber tiempo para enredarse con la antigua familia de gatos y perros? Podía sentir el desdén en los ojos de Lin Bei. El rostro de Gutian de repente se oscureció. Si suponemos. Solo por los 30 mil millones. Golpea a Lin Bei con algunas oraciones para recuperar la cara de ellos. Olvídate de los días antiguos. Pero si menosprecias a la familia Gu, entonces este asunto no es tan simple. Jeje, aunque nuestra familia Gu no es tan poderosa como la familia King Xuan, no es algo que un yerno pueda menospreciar. Gutian se apretó la garganta, sintiéndose extraño. La cara de King Xuan Bowen de repente se puso seria. Él nunca lo esperó. Gutian diría tal cosa. Afortunadamente, Lin Bei no se lo tomó en serio y siguió caminando. Todavía hay una posibilidad de salvar todo. King Swan Bowen solo quería decir algo. Lin de lo que estoy hablando es de tu tortuga encogida. Fengman se rió con arrogancia. No creas que ser el yerno de la familia de King Swan es sostener los pies apestosos de las mujeres. Nuestra familia Gute tendrá miedo. Estas pocas palabras. Gu Fengman habló en voz alta a propósito. Que se escuche la pequeña mitad del salón de banquetes. Instantáneamente. Todos en el salón de banquetes miraron con curiosidad man sonrió triunfalmente. Ahora, creo que no puedes soportarlo más. Punto, punto, punto. King Swan Bowen abrió mucho la boca y se rió enojado. Este antiguo padre e hijo. Qué estúpido. ¿Sabes a quién has ofendido? Finalmente, y los pasos de Lin Bei siguieron los deseos del padre y el hijo de la familia Du. Deténgase. Mira esto. La expresión de King Swan Bowen cambió de inmediato. Sacando el teléfono de su bolsillo. Al mismo tiempo, le dijo fríamente al padre y al hijo de la familia Gu: Recuerda, la familia Gu fue destruida por tus manos. Gu Fengman estaba atónito. Esto es completamente diferente de lo que esperaban. Como esperaban, Lin Bei es el yerno de la familia Xuan. No hay estado en absoluto. Incluso si humillaron a Lin Bei en público. La familia Xuan definitivamente no irá a la guerra con su antigua familia solo por la visita de un yerno. Pero ahora parece, algo no parece estar bien. Sobrino Bowen, ¿qué quieres decir? Gutian sondeó con cautela. Es solo una broma entre ustedes, niños, pero es solo una broma para destruir a mi antigua familia. ¿No es demasiado? King Swan Bowen se burló y solo dijo dos palabras. Estúpido. Aún te lo tomas a broma. Creo que tu familia Woo está a punto de convertirse en una broma. No esperes a que Gutian se enoje. King Xuan Bowen marcó el número de teléfono. ¿Oye? Gutian lo escuchó. En el otro extremo del teléfono estaba la voz de King Xuan Chuan. ¿Qué sucedió? El padre y el hijo de la familia Gu insultaron al señor Lin en público. Ya veo. Aunque solo tres frases cortas. Pero Gutian ya estaba cubierto de sudor frío. ¿Será que y su familia Gu, realmente pateó la placa de hierro esta vez? Pero no tiene sentido. No es el primer día para él de ambular por ríos y lagos. Ya había sobornado en secreto a varios conductores de la familia de Kingswan. Descubra los detalles de este Lin Bei. Se cree que Lin Bei es el yerno de la familia Kingswan. Simplemente lo hizo. ¿Será que Yi no es Lin Bei el yerno de puerta en puerta? Pero incluso un yerno normal. No hay necesidad de que la familia Kingswan reaccione tan violentamente. Gutian no podía entenderlo. Pero ahora, no había tiempo para que siguiera pensando. ¿Por qué, ¿Y, Linbei? Ya caminé de regreso. Capítulo 60: Linbei, ¿quién es él? El chico de ojos negros y cabello negro caminó paso a paso. Obviamente su expresión es indiferente, no sé por qué, en el corazón de Gutian, no pudo evitar entrar en pánico. Este pánico es como una rana que ve a una serpiente o una oveja que ve a un lobo. Por instinto. Finalmente y, en esos ojos tan profundos como el universo. Gutian encontró la respuesta. Lin Mei, No él en absoluto. No tomó en serio a toda la familia Lu. Es como un dragón gigante en el cielo, mirando a las hormigas. Calma, indiferente. Entonces, simplemente píselo ligeramente, instantáneamente. Gutian tembló de miedo. ¿Cómo puede un héroe de nivel C tener un impulso tan fuerte? No podía controlar mis piernas temblorosas. Gutian rugió de mala gana. Si quieres tratar con nuestra familia Lu, la familia Kingswan ni siquiera puede pensar en eso. La familia Kingswan es de hecho un nivel más alto que su familia Lu. Pero quieren lidiar con su familia Lu. Tampoco es tan fácil. Hoy ya hice planes para matar los peces y matar la red. Pero la voz no terminó, maestro, de hecho estás aquí. Bangu lideró a un Green Wolf y Chalanzi. Salió del salón de banquetes con una sonrisa. Solo adentro Escuchó vagamente el nombre de Lin Bei. Sal y echa un vistazo. Realmente eres tú, maestro. Punto punto punto. Gutian estaba atónito. Como famoso maestro de artes marciales, Bangu es considerado uno de los mejores héroes de clase S en toda la asociación de héroes. Por supuesto que lo hace. Pero el problema es, solo Bangu. ¿Cómo se llama este Lin Bei? Maestro. ¿Qué estás bromeando? Este Lin Bei parecía tener solo 20 años, ¿cómo podría ser el maestro de Bangu? Antes de que Gutian volviera a sus sentidos. Tornado también salió corriendo desde adentro, sonrojándose. Cariño, nos encontramos de nuevo. Punto. punto, punto. Ahora. Gutian estaba realmente estupefacto. El yerno de la familia Kingsuan el maestro de Bangu y el amante de Long Juan. ¿Quién es este Lin Bei? Gutian estaba a punto de volverse loco guffengman que estaba a un lado, ya se había vuelto loco. No hagas bromas. Este tipo no es más que un pequeño héroe de la lista C. No es la familia de King Xuan, y ni siquiera tengo las calificaciones para ingresar aquí. Gufengman agarró al personal de seguridad que pasaba, señalando a Limbei y gritando: "Sáquenlo de aquí rápido. Escucha esto. Phantom, quien se convirtió en el capitán de seguridad en su primer día. A punto de empezar. Al final, vio a Lin Bei. plaz Fantún se arrodilló ante Lin Bei, temblando. Señor Lin, no esperaba verlo aquí, al mismo tiempo. Fundador de la Asociación de Héroes. El rico Algenry también corrió con su nieto después de escuchar la noticia. ¿Qué pasa, haciendo tanto alboroto? Todos no habían tenido tiempo de responder. Abuelo, fue este hermano quien me salvó. En una palabra. Toda la sala de reuniones de repente se quedó en silencio. Todo el mundo sabe, y la razón por la que Algnei creó la asociación de héroes fue para agradecer al héroe anónimo que salvó a su nieto. Ese es Lin Bei. Y ahora, Gu Fengman quiere que Lin Bei salga. Estúpido. Kingswan Bowen se burló con desdén. Luego volvió la cabeza y se inclinó profundamente ante Lin Bei. La familia King Xuan apoyará plenamente al señor Lin. Después de averiguar lo que pasó, Ban Gu también se inclinó sin dudarlo y dijo. El discípulo Gu también apoya plenamente al maestro. El rollo de dragón es aún más sencillo. El poder de la mente volumen 1. El padre y el hijo de la familia Gu serán separados. Al final fue Alney quien detuvo el tornado. Después de todo, esta es la asociación de héroes. Matar gente en público tiene un efecto negativo. Pero y en este asunto, yo, Algerney, también apoyo completamente al señor Lin. Lin Bei salvó la vida de su nieto tanto como lo salvó a él. ¿Quién quiere mover Lin Bei? Él no está de acuerdo. Punto, punto, punto. El padre y el hijo de la familia Gu estaban avergonzados. Una familia Kingsuan, no pueden soportarlo más. Por no mencionar. Además de Bangu, Tornado y el hombre rico Algeni, que es incluso mejor que la familia de Kingsuan. Se acabó. Se acabó. Para el próximo destino del padre y el hijo de la familia Gu. Aunque Lin Bei podía adivinarlo. Sin embargo, a él realmente no le importaba en absoluto. Es como tratar con Litian Bao en aquel entonces. La vida y la muerte de las hormigas. A él no le importa. Lin Bei quería saber más. El banquete de hoy. ¿Estaba Blast presente? Algnay se disculpó de inmediato y dijo. Lo siento, no asistió hoy. Recibe este mensaje. Lin Bei se sintió un poco arrepentido. Pero. No estoy realmente decepcionado. ¿Por qué? Acababa de ver a un conocido igualmente interesante. Sikes. En otras palabras, Hyun Guian, el líder detrás de escena de la asociación extraña. Lin Bei no lo esperaba. Se encontraría con Sikes en un lugar así. Quizás y igual que Genos. ¿Quieres recopilar información del héroe? Piénsalo. Lin Bei se sorprendió por un momento. ¿Será que y ahora esta vez? ¿Sikes ya ha comenzado a planificar la Weird Association? En ese caso, ese rey bicho raro, gran serpiente. No ha aparecido ya. Saber. La extraña serpiente rey es uno de los abucheos. Pero el pico del dragón adecuado, incluso cerca del poder de combate de Dios. Limba se pellizcó la barbilla. No se encontraron explosiones en el banquete AT-Héroe. Captura a un rey bicho raro como compañero de entrenamiento. ¿Te parece bien también? Capítulo 61 prediciendo el futuro extrañeza. ¿Por qué este Lin Bei sigue mirándome? Sí que se echó hacia atrás las gafas de montura negra. Ocultando su elegante figura de la multitud. Pero antes de que pueda esconderse por completo, Lin Bei saltó sobre la multitud y caminó directamente hacia ella. Estrabismo. Es como admirar algo raro. Abiertamente. Mientras miraba, chasqueó la lengua. Punto punto punto. Todos los presentes quedaron atónitos. King Swan Bowen sonrió con ironía. El señor Lin sigue siendo tan directo al hacer las cosas. Mirando a mujeres hermosas, mirando en secreto. Inexistente. Si quieres verlo, acércate a ella. Mira su rostro, es divertido de ver. Punto punto punto. Sikes parecía avergonzado por Lin Bei. Pretty se sonrojó y bajó la cabeza. Pero, de hecho. Lin Bei es muy claro. Sikes no era un tipo de personaje tímido en absoluto. Con su corazón. Me temo que estoy pensando en ello. ¿Cómo puedes matarlo en silencio? Así que, sin exagerar en absoluto, porque en One Punch Man, en total, solo hay dos asociaciones principales de villanos. Uno es el Hogar de Evolución de Genos. La otra es la Society of Freaks de Sikes. Si suponemos Genos hace investigación humana, el punto de partida para el establecimiento de Evolution House o para beneficiar a la humanidad y dejar que toda la humanidad evolucione. Nasex, totalmente loco. Su plan es simple: eso es formar una asociación de bichos raros invencible. Después, mata a todos los humanos. Esta es una mujer completamente loca. Señor Lin, si lo miras así, será tímido, sí que susurró, y quiso ser coqueto. Identidad disfrazada. Pero y, te vas a avergonzar. Las palabras despiadadas de Lin Bei. Hizo que la bonita cara de Sikes se pusiera rígida. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué este hombre no juega sus cartas según la rutina? Antes de que pudiera recuperarse. ¿A dónde ha llegado el bicho raro Kindase en su práctica? Lin Bei dijo a la ligera. Como el trueno. Hace explotar a Sikes hasta el punto de la desesperación. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué sabía de la existencia de la gran serpiente? Saber. Ella también lo fue hace solo un mes. La gran serpiente fue encontrada. ¿Será que allí sus acciones han sido monitoreadas por él? Antes de que Sikes pudiera darse cuenta. La asociación extraña, ¿cómo la formaste? Punto, punto, punto. Los labios rojos de Sikes se entreabrieron ligeramente. Quiere decir algo, pero no puede decirme media palabra. Un miedo profundo. Ven a su mente. Si hablas de la serpiente grande, o tal vez fue observada accidentalmente. La extraña asociación, ella nunca le contó a nadie sobre eso. Repentino. Pensó en la profecía que había visto. Profecía de Dios. Lo que han hecho los seres humanos ha ofendido a los dioses. Si los humanos no se castigan a sí mismos. Así que y Dios. El castigo de Dios será derribado por él mismo, y todos los seres humanos serán destruidos. Sí que es formó la Weir Society. También es convertirse en un sustituto de los dioses. Para evitar el verdadero castigo divino. Pero y cuando Lin Bei se acercó a ella. Cuando se habla de Orochi y la asociación de monstruos. De repente se enteró, quizás. El castigo de Dios. Ya ha llegado. Sí que estragó saliva. Quizás y el hombre frente a él es la encarnación de un dios. Interrogación de cierre. Lin Bei parecía desconcertado. No sé por qué. Se enteró. La actitud de Sí hacia él pareció cambiar instantáneamente. De la vigilancia, el odio. De repente se convirtió en miedo, admiración e incluso ganas de arrodillarse y lamer. ¿Qué le pasa a esta chica? Limbei parecía desconcertado. Pero Sikes, sí que, que pensó que había descubierto la verdad, estaba muy emocionado. Dios mío, ¿y de acuerdo? Limbei levantó ligeramente las cejas. Esta chica está realmente enferma. Sikes sí se sorprendió e inmediatamente se dio cuenta, suplemento cerebral, de que Lin Bei no quería revelar su identidad, por lo que rápidamente cambió sus palabras. No, señor Lin, por favor sígame. Aunque tú, el omnisciente y omnipotente, ya conoces todos mis planes, pero todavía quiero mostrarte mis esfuerzos. Sí que se inclinó la cabeza con humildad. Es como un cachorro tratando de obtener un hueso. Lin Bei. Punto punto punto. Aunque no sabía que había entendido mal Sikes. Pero y parece bueno también. Saludé a tornado ya los demás. Lin Bei siguió a que y salió volando de la ciudad a con poder telequinético. Ve a Ciudad Z. En este proceso. Sikes confirmó aún más la identidad de Lin Bei. Porque y vuela hasta la Ciudad Z. Incluso la propia Sikes estaba cansada. Kelin Norte. Todavía te como de costumbre. Una fuerza de pensamiento tan poderosa. Incluso el tornado más fuerte podría no ser capaz de hacerlo. De hecho, el poder de pensamiento de Lin Bei es realmente un poco más fuerte que el tornado. Esto se llama viento de nieve. Interrogación de cierre. Fubuki. Me dispararon mientras estaba acostado. Sigue así que es hasta las afueras de la ciudad Z y luego desciende desde la tubería de alcantarillado. De verdad, y asociación extraña. Se ha completado preliminarmente. Mirando el enorme reino subterráneo frente a mí, Lin Bei no pudo evitar suspirar. Sí que es podría hacerlo solo. Realmente no es fácil. Pero ¿y dónde está la serpiente grande? El propósito del viaje de Lin Bei esta vez es principalmente la gran serpiente. Solo lucha con los fuertes. Solo entonces puede atravesar Dragón Peak y alcanzar el nivel de dios lo antes posible. La goladura ha desaparecido sin dejar rastro durante muchos años. Como Sparring, Tornado no puede ejercer ninguna presión. Gran Serpiente es su esperanza seguir haciéndose más fuerte. Resultado y sí que extrae un humano. Punto punto punto. ¡Qué desastre! Lin Bei miró fijamente. Lo que quiere es el rey monstruo, la Gran Serpiente. Un monstruo que mide más de mil metros de altura, puede escupir fuego con la boca abierta y convertirse en un dragón venenoso con los brazos. Sintiendo la insatisfacción de Lin Bei. Sí que se apresuró a explicar, señor Lim, no se preocupe, solo le toma un poco de tiempo a la gran serpiente convertirse en un bicho raro poderoso. La humanidad se habrá extinguido para entonces. La cara de Lim duele. Un poco de tiempo, tres años. Si se cultiva a partir de humanos, también hay un lobo hambriento con mayor potencial en su familia. ¿Por qué molestarse en mirar a lo lejos? Al ver esto, Sí que se inquietó un poco. Dios está enojado. Él no traería directamente el castigo divino, ¿verdad? Pensando en, bueno, me dices gracias. Tres años. Limbay definitivamente no esperará más. Pero es un viaje tan largo. Limbay tampoco quería irse con las manos vacías. Sí que se quedó helado. Di gracias. ¿Qué significa? Pero sí que se ha entrado en pánico ahora. ¿Cómo se atreve a pensar tanto? Gracias. Timbre. Cosecha el asombroso agradecimiento de Sikes y consigue un cofre de diamantes. ¿De acuerdo? Los ojos de Lin se abrieron al instante. ¿Cuál es la situación? Esto sigue siendo desde la época de Saitama. Abrió un cofre de diamantes por primera vez. No lo esperaba. Resultó ser de Sikes. ¿Qué será? Lin Bei se frotó las manos con entusiasmo. Abre el cofre del tesoro de diamantes y obtén la habilidad de profecía del tercer ojo. Habilidad de profecía del tercer ojo. Una habilidad de consumo de una sola vez. Prediga el futuro una vez. Capítulo 62 Vete a la mierda. ¿Prever el futuro? Lin Bei sonrió con desdén. Lin Bei creía en todo. Solamente. No creas en el destino. Le gustaría verlo. El futuro de este mundo. ¿A qué se parece? Usó la habilidad única del tercer ojo sin dudarlo. La frente de Lin Bei. Efectivamente, una extraña pupila vertical dorada creció lentamente. Esta pupila vertical dorada. Parece tener una habilidad única. Tan pronto como abrió los ojos, Lin Bei pareció ver a través del tiempo. Vi visiones del pasado y del futuro. En el pasado. Un tiempo lejano antes de que aparecieran los seres humanos. La antigua civilización subterránea. Y la civilización de los dinosaurios. Todos dominaron por un tiempo. Pero a medida que su destrucción del mundo se hizo más y más grave. Finalmente, ofendió a los dioses. Cuando cae el castigo de Dios. Ni la gente subterránea ni los dinosaurios pudieron resistir. Completamente aniquilado. Y ahora es tu turno. Un enorme fantasma surgió lentamente frente a Lin Bei. Su figura parece abarcar el universo. Entre palabras: llámate a ti mismo un dios. Después, con una ola, Lin Bei lo vio. En el futuro. El mundo humano también fue destruido por él solo. Este es tu futuro. El enorme fantasma miró en silencio a Lin Bei, y no hubo fluctuación en la pupila dorada pálida. Hasta que Yi, Lin Bei levantó lentamente su dedo medio y sonrió. Vete a la mierda. El gran fantasma de repente abrió mucho los ojos. No parece creerlo. limbei se atrevió a hablarle así. ¿Por qué, no escuchaste claramente? Lin Bei sonrió y volvió a levantar el dedo medio. Quiero decir, vete a la mierda, bastardo. Lávate el cuello y espera a que te mate. Etilde. El gran fantasma parecía estar enojado con Lin Bei. Jadeando pesadamente. Entonces hubo un pop. Imagen apagada. Las pupilas verticales doradas en la frente de Lin Bei también desaparecieron. Jeje. Lin Bei sonrió con desdén. Dios. Es solo una gran hormiga. ¿Te atreves a jugar trucos? Una vez dicho esto. Pero esta es la aparición de los llamados dioses. En cambio, ayudó a Lin -Bey a resolver una duda que había estado en su corazón durante mucho tiempo. En el mundo de un golpe. Ha habido un montón de grandes bichos raros. Como el rey de las profundidades, el rey antiguo, el rey monstruo Orochi, el lobo hambriento y los poros más fuertes del universo. Pero ninguno de ellos es el boss final. Porque están en la línea del mundo original de One Punch Man. Todos fueron asesinados por el golpe de Saitama. De este modo. El impulso final de One Punch Man se ha convertido en un misterio, pero ahora la respuesta está revelada. El boos final en One Punch Man es un dios. A él, no solo engañó a Sikes para crear la Weird Society, también dotó en secreto al errante pico del dragón emperador con el poder de la luz, tanto misterioso como poderoso. Pero, predeciblemente, si no fuera por la intervención de Limbei, en tres años también será asesinado por el golpe de Saitama. Por ahora, esta tarea se entrega naturalmente a Lin Bei. Después de todo, la viga acaba de formarse. ¿Matar a Dios? Lin Bei sonrió suavemente. No parece gran cosa. Si otros escucharan esto, probablemente tendrían miedo de orinar en el acto. Dios masacre. ¿Cómo se dice que es como matar un pollo? De hecho, Lin Bei realmente no se tomó este asunto en serio. Él está más preocupado por, si sí que es lo tomó por un dios. Si simplemente se aleja. Dios sabe lo que hará esta chica loca, Sikes. ¿sí Solo para estar en el lado seguro. Sigues viniendo a casa conmigo. ¿De acuerdo? Sí que se quedó atónito. ¿El hogar de los dioses, dónde está eso? ¿El cielo? Además, los dioses me llevarán a casa. ¿Será que los dioses me quieren, exxo Esta vez. Sikes sí estaba realmente rojo en la cara. Deja de pensar en eso. Bei palmeó a Sikes sí en la cabeza con enojo. Mi casa está en la ciudad Z. Y, ya hay varias mujeres en la familia. Será mejor que me des tranquilidad. Vaya. se hizo un estallido superficial. No me importa en mi corazón. Bufido. ¿Cómo podía ella, Sikes, quedarse atrás? Ella debe convertirse en la dueña del harén de los dioses. Punto punto punto. Limbe negó con la cabeza y suspiró. Tres mujeres en una obra. Dios sabe qué tipo de caos habrá en casa en el futuro. Capítulo 63. El hombre zombie con recargas ilimitadas. Auge. Los pensamientos de Limbei se desvanecieron a la ligera. Siques pasó años. La asociación extraña que acababa de construir se colapsó. Pero no había expresión de decepción en el rostro de Sikes. Porque ella formó la asociación extraña solo para complacer a los dioses. Ahora, los dioses se la van a llevar a casa. Ella también quiere esta asociación rara, cuál es el punto. Dios. Interrogación de cierre porque siento que la parte superior de mi cabeza está un poco verde. Lin Bei llevó a Sikes hasta la propiedad de Chuan Mei. Solo se cayó. Fue detenido por un hombre con un rompevientos. ¿Sabes dónde está tu Inmanor? Sigue adelante y gira a la derecha. Gracias. El hombre de la cazadora asintió, se dio la vuelta y se fue. Lin Bei estaba atónito. Timbre. Recibe un agradecimiento informal del hombre zombie y obtén una caja de regalo de platino. Abre la caja de regalo de platino y obtén la inmortalidad. No lo esperaba. Simplemente señale su camino. Incluso se encontró con un hombre zombie héroe de clase S. Espere y parece incorrecto. Lin se dio cuenta de repente. Lo que el hombre zombie acababa de preguntar parecía ser su hogar. Punto punto. punto. Lin se apresuró con sikes De verdad y todavía no. En Twin Manor. Ya estaba crepitante. HMPH, no puedes matarme. Aplaudir, hubo una ráfaga de disparos. Date prisa y entrégame al doctor Genos. Aparte de la voz del hombre zombie, solo quedaba el rugido del rey bestia. Tanto como y, -y el orangután de hierro y la chica mosquito observaron la emoción y vitorearon. Punto punto. Punto. Lin Bey entró para echar un vistazo. La escena realmente se convirtió en un desastre. El señor de las bestias y el hombre zombi están peleando ferozmente. Si me rascas la pata, te dispararé un par de veces. Eso es un desastre sangriento. El otro lado y la chica mosquito y el gorila de acero están comiendo palomitas de maíz y viendo la emoción. Dentro de la casa. No sé cuándo vendrá el tornado. Esto será luchar con el poder telequinético de Fubuki. El techo casi se cae. Mira alrededor. Suzuki Shizuka era el único que hacía negocios en la cocina. Maestro, ¿has vuelto? Suzuki Shizuka salió de la cocina con una sonrisa. La cena se puede servir pronto. Lin Bei asintió con alivio y luego dijo con frialdad: ¿Has oído todo? Tan pronto como vi a Lin Bei. La chica mosquito y el gorila de acero volvieron en sí más rápido. Se apresuró a la mesa del comedor y se sentó obedientemente. Fubuki también abandonó rápidamente su motivación y se sentó. Tornado estaba un poco infeliz al principio. Pero después de ser azotado dos veces por Limbey con poder telequinético, también sonrojándose honestamente, al final solo quedaron el rey bestia y el hombre zombie que seguían charlando sin parar. El señor de las bestias quería sentarse honestamente, pero este hombre zombie es casi como Azúcar Moreno pegándose a él todo el tiempo, mata y mata. Un um. Limbey resopló insatisfecho. Resultó que el hombre zombie le dio un regalo de agradecimiento. Quiero mostrarle algo de cara, pero como es tan ignorante. Con un ligero movimiento del poder de pensamiento de Lin Bei, el hombre zombie instantáneamente se apretó en un cubo cuadrado de carne y hueso. Normalmente y con tal de herida, cualquiera debe morir. Pero Lin Bei lo sabe. Con la habilidad del hombre zombie. Mientras desbloquee el poder del pensamiento, el hombre zombie puede resucitar. Solo pensando en ello. Lin Bei de repente vio a la chica mosquito a su lado. Una lluvia de ideas. La habilidad de Mosquito Gel es que puede volverse más fuerte chupando sangre. Y la habilidad del hombre zombie lo es. Regeneración ilimitada de carne y sangre. Lo que significa, zombie man, en cierto sentido. Para la mujer mosquito. Es la bebida especial de un hombre zombie que se puede rellenar indefinidamente. Capítulo 64 Ligeramente se solucionó temporalmente el problema del hombre zombie. Pensó Limbei. Finalmente puedo comer una comida con tranquilidad. ¿No esperaba, Sikes? Nunca me di cuenta de la nieve que soplaba Sikes. De repente encontró algo mal. ¿Por qué su compañero de clase Sikes? ¿Aparecerá de repente en la casa de Linbei? Eso es correcto. Sikes no solo es el compañero de clase de Fubuki, sino también el vicepresidente de la Asociación de Superpoderes de Fuyuki. Se puede decir que es la mejor novia. Pero ahora, apareció de repente en la casa de Linbei, ¿será que...? Fubuki se estrelló. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo me está haciendo esto? La dama mayor de la familia Kingswan quiere robarle a Lin Bei, y su propia hermana también quiere robarle a Lin Bei. Ahora hay incluso un mejor amigo que no lo había visto en varios años apareció de repente. Para robarle a Lin Bei. Lin Bei es mío. xue apretó ligeramente los dientes plateados y rugió de mala gana. Obviamente llegué primero. ¿De acuerdo? Kawamiko salió de la nada y sonrió, lo siento, soy el primero. Tornado sonrió con desdén. Mi tonta hermana, no existe tal cosa como el primero en llegar, primero en ser atendido. Sí que se incluso se habló a sí mismo al margen. Son los dioses, él mismo me eligió. Punto punto punto. Limbey estaba estupefacto. Tres mujeres en una obra. Tiene cuatro mujeres, suficientes para una mesa de majón. ¿Cómo puedo seguir comiendo esta comida? Lavémonos y durmamos. Lin Bei se fue en silencio y cerró la puerta de su habitación en silencio. Prepararse para dormir, bang bang bang. Están llamando a la puerta. ¿Quién es esta gran noche? Lin Bei frunció el ceño. Se abrió una puerta. Un cuerpo blando cayó en sus brazos. Miró hacia abajo. Resultó ser Kawamiko. La chica vestía un pijama de seda muy holgado. Lin Bei fue condescendiente. Echar un vistazo un ramo de flores blancas hace palpitar el corazón de las personas. Lin Bei sonrió levemente. Normalmente no puedo verlo. Chuan Meizi, esta chica es realmente muy esperada. Pero Y, ¿lo has descubierto? Lin Bei no es un tonto. Chuan Meizi vestido así, vino a él en este momento. ¿Para qué más podría ser? Decir la verdad. Una chica puede tener tanto coraje. Lin Bei también se conmovió un poco. Pero Yi no quería que Kawamiko se arrepintiera. Lin Bei es muy claro. Para él, este mundo es solo el comienzo. Él y Kawamiko. Destinados a no ser como una pareja normal. Han estado viviendo juntos. Pero y, lo he pensado. Kawamiko levantó la cabeza y dijo con seriedad. No sé de quién más puedo enamorarme excepto de ti. No me arrepiento. Escucha esto. Lin Bei sonrió. En ese caso, ¿qué estamos esperando? Lin Bei Jun. Kawamiko resopló con coquetería, como si le saliera un tarareo de la garganta. Linbei también estaba desconsolado cuando lo escuchó. Alcanzar. Abrazó a Kawamiko horizontalmente. Listo para tirar en la cama de agua. Ve a lo grande. Afuera de la ventana. Uno grande y uno pequeño. Fubuki y Tornado son dos hermanas. Flotó como un fantasma. ¿Quieres comer solo? Dragon Roll se burló. Las ventanas fueron destrozadas directamente. Primero pregunta si nuestras dos hermanas están de acuerdo o no. Ventisca de nieve y tornados. Un lado. Ocupaba directamente todo el lecho de agua. Punto, punto, punto. Bei apretó los dientes. Kawamiko acababa de provocarlo. ¿Hacer esto con él ahora? Menos aún tres. Incluso treinta. No pudieron detenerlo hoy. Bei leyó la motivación. Las tres mujeres flotaron directamente en el aire y sus ropas también se desprendieron. Cama. Desnudo. Por superpoderes. ¿Necesitas ir a tal problema? Hermana Flor, señorita Kianjin, hermana Yu, Lolita. Esta noche. Oscuridad. Por fin y parece que se agregaron una novia y una sirvienta. Uno gritó: Maestro, tómatelo con calma, duele. Otro gritó: Oh Dios mío. Capítulo 65. ¿Cómo se esperaba de un maestro, tan fuerte? El día siguiente: Hasta el mediodía. Bangui Saitama tampoco comieron. En este, la evaluación de Kiyu es... digno de ser un maestro, tan fuerte. La evaluación dada por Bangui es... los jóvenes están motivados. La evaluación general es... ha pasado tanto tiempo que no puedo parar. Los días pasaron tan claramente. La fuerza de Lin Bei es cada vez más fuerte. Llamada. En la sala de prácticas. Lin Bei dejó escapar un largo suspiro. Kawamiko a un lado entregó pensativamente una toalla. Lin Bei hundió su mente mientras se limpiaba el sudor. Personaje: Lin Bei. Constitución: 9700. Poder psíquico: Dragón, arriba. Cuerpo inmortal: Dragón, medio. Evaluación completa: Dragón, arriba. Lin Bei tuvo una premonición: Una vez que su físico supere los 10.000, su fuerza tendrá una mejora cualitativa. Según este progreso, eso es alrededor de una semana más o menos. No sé por qué, Lin Bei siempre sintió eso. Los próximos siete días no serán tan ordinarios. Pensando en, King Swan Bowen entró corriendo desde la puerta presa del pánico. Lo grande es malo. ¿De acuerdo? Lin Bei frunció el ceño ligeramente. Una nave extraterrestre descendió repentinamente sobre la ciudad. A. ¿Nave extraterrestre? Lin Bei inmediatamente pensó en alguien. Poros. ¿De acuerdo? King Swan Bowen se sorprendió y dijo sorprendido. Señor Lin, ¿cómo conoce este nombre? Solo trátame como un profeta. Lin Bei no tuvo tiempo de explicarle esto a King Swan Bowen. Curiosamente, ¿no vino Poros aquí tres años después? ¿Cómo es que tanto antes? Pero... ahora ni siquiera puedo pensar mucho en eso. ¿Cómo está la situación ahora? King Swan Bowen se sorprendió y dijo con voz de llanto. La ciudad ha sido destruida. El héroe de clase S de la Asociación de Héroes, Metal Baseball, también ha sido derrotado. Su líder, Poros, dijo que si nadie podía luchar contra él dentro de tres días, destruiría toda la Tierra. Punto punto punto. Poros llegó tres años antes. No es solo que Saitama aún no haya crecido. Asociación de Héroes. Tampoco es maduro. La situación es mucho más crítica que antes. Pero y para Limbei. Era exactamente lo que quería. ¿Es el más fuerte del universo? Suena como un buen trampolín. Vamos. Lin Bei sonrió y se elevó hacia el cielo. Con la bendición del poder del pensamiento de Long rápidamente fue a la ciudad. Y en este momento, la situación en la ciudad es mucho más crítico que lo que dijo Kim Swan Bowen. Excepto las pelotas de béisbol de metal. El chaleco venerable, el prisionero sexy y el emperador Tong. Todos han caído. Y fue solo uno de los hombres de Poros quien los derrotó. Meluza en lo alto del dragón. Jajaja. Ja, ja. Meruza se rió a carcajadas. Que profecía sin sentido, un planeta tan débil, y mucho menos el señor Poros. Incluso yo, Meluza, puedo barrer fácilmente. No muy lejos. Gadlin, el octavo lugar en el Nivela, apretó los dientes de mala gana. Este monstruo es realmente demasiado arrogante. A su lado. Stinger, que también tiene un nivela, sonrió irónicamente. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Meruza no solo tiene cinco cabezas que pueden pensar de forma independiente. También tiene la capacidad de regenerarse y transformarse infinitamente. Sin mencionar a sus héroes de nivela, incluso algunos héroes de niveles S no son sus oponentes. Para este monstruo, los héroes de niveles S no son suficientes para mirar, y sus héroes de nivela son aún más carne de cañón. Por no mencionar, y esto también lo dijo Meluza. Hay tres de ellos a su nivel. En lo alto de ello. Incluso hay un señor supremo cósmico llamado Poros. Veo que hemos terminado. La gola dorada, que también tiene un nivel, dejó escapar una risa miserable y se sentó en el suelo sin nada que amar. Justo ahora intentó atacar a Meluza con el balón de oro. Pero el resultado, ni siquiera atravesó sus defensas. Ya está desesperado. Repentino y una voz bromista resonó en sus oídos. ¿Se acabó? No es esto solo el comienzo. Todos giraron la cabeza sorprendidos. ¿Quién eres tú? Mirando al chico de cabello negro con una expresión relajada frente a él. The Agatling frunció el ceño ligeramente. Este lugar es muy peligroso ahora, si no eres un héroe, no te acerques aquí. Soy un héroe. Limbey respondió con indiferencia mientras observaba la nave espacial sobre su cabeza. ¿Quieres encontrar un lugar? Apresurarte. Al escuchar esto, la tez de Thea se suavizó un poco. Sin embargo, preguntó cuidadosamente: ¿Qué nivel de héroe eres? No parece que te haya visto antes. ¿Nivel? A Beyman no le importó. Recuerdo que era de nivel C. Desde la calificación de héroe. Él nunca ha estado involucrado en actividades heroicas todavía. La calificación no debería subir. ¿Manivela? Al escuchar esto. Los ojos de The Gadlin se abrieron, y no pudo evitar mostrar un poco de desdén. En la asociación de héroes. Un héroe de nivel C es el nivel más bajo. Punto. Hay algunos héroes de nivel C como caballeros indocumentados. O incluso gente común sin superpoderes. La gola dorada en el costado incluso se burló directamente. El nivel C debe irse a casa, lavarse y dormir. Esta no es una batalla en la que puedas participar. Escucha esto. Lin Bei sonrió levemente y no le importó. «Solo una rana en un pozo. Es por eso que las calificaciones de los héroes son tan importantes. Un verdadero hombre fuerte. Hablemos de eso más tarde. Piénsalo». Lin Bey entrecerró los ojos ligeramente. «Él ha decidido. Poros no está sentado en una nave espacial. ¿Pretende esperar a que un oponente lo desafíe? Muy bien. Luego lo hará paso a paso. Delante de todos, sácalo de la nave espacial. ¿Por qué dejarlo subir?». Quítate de encima de mí. Primer paso. Comencemos con este Meluza. Capítulo 66: Baja la nave espacial, independientemente de la disuasión de todos. Limbei solo caminó hacia Meluza paso a paso. ¿Este tipo está loco? De Agatlin y otros abrieron la boca de par en par. No entiendo que Limbei sea solo un héroe de nivel C. ¿Por qué quieres morir? Ese es un monstruo que ni siquiera los héroes de rango S pueden vencer. Ja ja ja. Al ver a Linbei, Meluza también se echó a reír. ¿Será que no queda nadie en este planeta? ¿Dejaste que un hombre tan joven saliera a morir? La voz no se cayó. Linbei. Puñetazo. En esa fracción de segundo. Meluza ha sentido un peligro mortal. Desafortunadamente, y es demasiado tarde. Una fuerza nueve mil veces más allá del límite del cuerpo humano. Explotó en un instante. Ni siquiera le dieron la oportunidad de renacer. Meluza fue convertida directamente en polvo por este golpe. Un golpe, muerte instantánea. Gudon. Muerte Gadlin y los demás tragaron. Se miraron el uno al otro con incredulidad. Asegúrate de no estar soñando. Un monstruo aterrador que incluso los héroes este rango S no pueden derrotar. Solo tomó un golpe. ¿Fue asesinado por este chico con solo rango C? ¿Cómo puede ser? Y esto y está lejos de terminar. Después de matar a Meluza, el chico de cabello negro de repente extendió su mano hacia la nave espacial en el cielo, que era tan grande como una ciudad. Agitar y agitar. Entonces dale un tirón fuerte, grieta. Enorme sobrecarga de nave espacial. Como si hubiera sido atrapado por un gigante, hizo un crujido de dolor de muelas mientras caía lentamente. Esto, esto y la gola dorada abrió los ojos y murmuró con incredulidad. ¿Él realmente quiere derribar esta nave espacial? Saber esta nave espacial puede ser del tamaño de una ciudad entera. Hazlo. Es equivalente a sacar toda la ciudad del suelo. Es simplemente un milagro. Mientras tanto, el interior de la nave espacial. También se convirtió en un desastre. Comandante, el sistema de energía ha fallado. Comandante, si esto continúa, nuestra nave espacial se estrellará. Escucha esto. El pulpo de tres ojos Shupu es el comandante de los piratas de la materia oscura. Algunos enojados. ¿Qué diablos está haciendo ese tipo Meluza? ¿Por qué dejó que otras personas atacaran la nave espacial? Los piratas de la materia oscura tienen un total de tres generales. Respectivamente, regeneración infinita. Se usa para tratar con Meluza que es un solo maestro. La otra es la capacidad de escupir ácido fuerte. El bajo es especialmente útil contra un gran número de enemigos. El último. Es el maestro de su poder telekinético, Shupu, el comandante del grupo pirata. Los tres. Es como las tres patas de los piratas de la materia oscura. Cada uno hace su trabajo. Esta meluza es mala para hacer las cosas, pero es un incumplimiento del deber. Sopa decidida. Después de que este asunto termine, debe informar al maestro Poros y pedirle que le dé una lección a meluza. Pero la historia aún no ha terminado, las turbas debajo de él dijeron temblando. Comandante, maestro meluza, está muerto. ¿Qué? Los ojos de Shupu se abrieron con sorpresa. Meluza estaba viva justo ahora. ¿Cómo podría morir en un abrir y cerrar de ojos? Maestro Meluza lo mataron instantáneamente con un solo golpe. Además, la caída de la nave espacial parece ser el asesino usando poder telequinético. ¿Qué? Shiu estaba aún más sorprendido. Como maestro telequinético, lo sabe muy bien. Para hacer tal cosa, ¿cuánto poder mental se necesita? ¿Quién es el enemigo? La pantalla de vigilancia finalmente capturó la figura de Lin Bei. ¿Un niño humano? Los ojos de Shupu se abrieron con sorpresa. Capítulo 67. Tornado es su esposa mirando al apuesto joven en la pantalla. Shupu pareció sorprendido. ¿Es solo un joven que tiene un poder mental tan poderoso? ¿Quién es él? Este momento. De hecho, The Agatling y los demás también quieren hacer esta pregunta. No solo vieron a Lin Bei matar a Meluza con un solo golpe en este momento. Todavía mirando con impotencia. Lin Bei es así poco a poco. Una nave espacial tan grande como una ciudad fue derribada del cielo. ¿Este TM es un héroe de nivel C? Si este es un héroe de rango C, entonces, ¿qué son? Broma de grado A. Hinkyu parecía aburrido. Este tipo, ¿quién es él? Él es mi maestro. Una voz orgullosa de repente sonó desde la distancia. Saitama ha comenzado a perder su cabello. Con una capa roja, salió. El hombre calvo encapuchado que ocupa el tercer lugar en el nivel B. Gatling de la Muerte. Saitama, quien ha estado muy activo recientemente, reconoció de un vistazo. Pero, ¿y qué acaba de decir? ¿Ese chico es su maestro? ¿Cómo puede un héroe de nivel B ser aprendiz de un héroe de nivel C? No hagas bromas. La voz no se cayó, Limbei también es mi maestra. Genos. Llevando a la niña Mosquito y al rey Bestia juntos. Doctorado de nivel A en bioquímica. Genos, con sus excelentes capacidades de investigación científica. Fue el primero de la familia Lin en ser ascendido al nivel A de Agatlin y otros parecían sorprendidos. No lo esperaba y incluso un doctor en bioquímica de nivel A también es el aprendiz del niño. Y veas Master de nivel B, Mosquito él, tú también. Balón de oro preguntó con incredulidad. No. Ver a la chica mosquito sacudiendo la cabeza. Balón de oro respiró aliviado. Pero chica mosquito hizo la siguiente oración. Casi lo asfixia hasta la muerte. No soy la aprendiz del maestro, porque soy la sirvienta del maestro. El Beasmaster también se rascó la cabeza. Soy un gato mascota. Punto punto punto. Sin mencionar a The Agadlin y sus héroes de a, Ni siquiera una pelota de béisbol de metal acaba de despertar. También duele. No es nada aceptar a un héroe de nivel A como aprendiz. Pero el héroe de nivel B se ve obligado a convertirse en un gato mascota, esto es demasiado exagerado. Pero... Como un héroe de clase S, el béisbol de metal también tiene su propio orgullo. ¿Cómo podría ser posible mentir aquí? Esperando a un rango C para salvar el mundo. No subestimes a la clase S. La pelota de béisbol de metal rugió y estuvo a punto de levantarse. Bangu con colmillos plateados, liderando un Grey Wolf y Chalanzi. Corrió a toda prisa. Abre la boca. Los globos oculares de Thea y el balón de oro. Casi miró hacia afuera. Saitama, genos dos hermanos mayores, no llegó tarde, ¿verdad? Punto, punto, punto. La pelota de béisbol de metal se recostó en silencio. Resulta que no son solo las calificaciones de ella, incluso Bangu, que ocupó el tercer lugar en la clase S, también fue el aprendiz del niño. En ese caso, su cola de grúa clase S. Solo acuéstate y acuéstate, ven antes la próxima vez. Kiyu frunció el ceño con insatisfacción. Maestro, ya ha matado a un bicho raro. Si no observas cuidadosamente la batalla del maestro, ¿cómo puedes volverte más fuerte? El hermano mayor me enseñó la lección. Bangu tampoco estaba enojado, solo asintió con una sonrisa y preguntó: Por cierto, ¿por qué no ves a algunos maestros y esposas? Aún no están aquí. Escucha esto. La pelota de béisbol de metal no pudo soportarlo más y se sentó. ¿Qué diablos están haciendo ustedes aquí? No vayas a la guerra. ¿Cuál es el punto de chatear aquí? El béisbol de metal está algo insatisfecho. Este es un desastre a nivel de Dios. Él, venerable en el chaleco, y el emperador Ton han pasado por una dura batalla. Bang, ¿por qué todavía estás de humor para chatear aquí? Participar en la guerra. Bangu se congeló por un momento, luego sonrió. Béisbol metálico palmeado en el hombro. No te preocupes, con el profesor aquí, no habrá problema. Acabado. Bangu ignoró la pelota de béisbol de metal. Continuó charlando con Saitama nuevamente. Varios maestros y esposas dijeron que fueron a preparar comida y cerveza. Kiyu se rascó la cabeza mientras miraba a lo lejos. Esta vez, debería llegar pronto, ¿verdad? La pelota de béisbol de metal que quedó colgando a un lado se rió de la ira. ¿Listo para bocadillos, cerveza? ¿Vas a cenar aquí? ¿No ves una nave espacial tan grande sobre tu cabeza? Solo. Pero una ciudad ya ha sido destruida. Sin embargo, y ya seas Saitama o Bangu, nadie le respondió. Ustedes sí. La pelota de béisbol de metal apretó los dientes con furia y se sentó. Va a tener un buen aspecto hoy. ¿Qué tipo de habilidades tiene este mero héroe de nivel C? Y también, y este tipo se ha casado con varias esposas. Jeje. Definitivamente no es una buena mujer. Las palabras de Metal béisbol no cayeron. Tornado, Fubuki, que y las otras cinco chicas. Volamos juntos desde lejos. Punto, punto, punto. La pelota de béisbol de metal se quedó en silencio. Resulta ser y el tornado en segundo lugar en la clase S es su esposa. Capítulo 68: Ni siquiera estás calificado para ser un trampolín. Grieta. Una nave espacial del tamaño de una ciudad. Enfrente de Lin Bei. Es casi como plastilina. Si quieres que sea redondo, si quieres que sea plano, entonces plano. Puedes parar, por favor. De repente, una voz extraña sonó. Lin Bei sonrió. ¿Qué pasa si no paro? Punto, punto, punto. Hubo un silencio. Eso solo puede ser asesinado por mí, el maestro telekinético más poderoso del universo. Un pulpo de tres ojos completamente negro, como un cielo estrellado. De repente saltó del bote. Al mismo tiempo, Y. También había un monstruo parecido a un cactus con tres bocas que también saltó. Tienda y boots Lin Bei sonrió. ¿El combatiente de mayor rango de los piratas de la materia oscura? ¿Qué? Shiupu abrió sus tres ojos con sorpresa. ¿Por qué nos conoces? No importa. Lo importante es que no eres mi oponente. Lin Bei parecía estar hablando de algo natural. Sonriendo y sacudiendo ligeramente la cabeza. Date prisa y llama a Poros. Estoy apresurado. Si la rutina continúa, Lon Juan y los demás estarán impacientes. Odioso. Upibuts apretaron los dientes. Este maldito humano. Era obvio que no los tomaba a los dos en serio. Humano, pagarás por tu arrogancia. Upibuts están furiosos. Tan pronto como vas abrió sus tres grandes bocas, arrojó un ácido aterrador. Como la lluvia. Cubierto hacia Lin Bei. Y Lin Bei parecía estar asustado, estúpido. De hecho, se quedó allí. Como una estatua. Mira esto, béisbol de metal, inmediatamente ansioso. Bang, tornado, todavía no has disparado. Puede dejar que el béisbol de metal no se lo esperaba. Escucha esto. Bang y Juan no solo no tenían prisa, sino que incluso sacaron cerveza y pollo frito, y realmente comenzaron un picnic. ¿Qué demonios? El béisbol de metal se está volviendo loco. ¿No eres su aprendiz y esposa? ¿Por qué eres indiferente? Se va a morir. El Beasmaster en el lado realmente no pudo soportarlo más. ¿Béisbol de metal, hay algo mal con tus ojos? ¿Qué ojo ves? ¿El maestro va a morir? ¿De acuerdo? La pelota de béisbol de metal quedó desconcertada por un momento, luego se giró para mirar de nuevo. Eso es correcto. El aterrador ácido fuerte que inunda el cielo está a punto de. No espera. La pelota de béisbol de metal se congeló de repente. Luego, Tartamudeó incrédulo. ¿Por qué? ¿Está sonriendo? ¿Quién es? Puedes reírte bajo esta fuerte lluvia ácida que es lo suficientemente fuerte como para corroer el acero. Humano, ¿de qué te ríes? Vas rugió enojado. Estás a punto de morir bajo el ácido fuerte de mi vas. Bei sonrió levemente. Me reí por tu humor. La voz no se cayó, sopló. Cayó una lluvia ácida terrible y fuerte. Incluso la tierra. Todos fueron corroídos y hundidos por este terrible ácido fuerte. Se acabó, se acabó. De Agadly acaba de intentar disparar un tiro al ácido. Pero el resultado, las balas ni siquiera entraron en contacto con la fuerte lluvia ácida, fueron completamente corroídas por el vapor ascendente. Gugon. Gatling de la muerte tragó saliva. Ese terrible poder. Ese chico, muerto. Ja ja ja. Ese tipo ha sido corroído y no queda escoria. ¿Viste eso? Si te atreves a menospreciarme, Lord Bat, ese es el final. Mirando la niebla ácida que humeaba frente a él. Base se estaba riendo con aire de suficiencia. Pero de repente, una voz extraña sonó en la niebla ácida. No me malinterpretes, no te apunté justo ahora, Paz. Quiero decir. Todos en los piratas de la materia oscura son basura. La niebla ácida se disitó. Linbei. Todavía es ese Linbei. No se cayó ni un solo cabello. Saitama al lado. Tengo envidia. ¿Cómo es esto posible? Los ojos de Guts se abrieron con incredulidad. Su fuerte ácido es por no hablar del acero. Incluso los diamantes se corroen fácilmente. ¿Será que y es el cuerpo de este chico más duro que un diamante? Lin Bei sonrió levemente. La dureza de un simple diamante, ¿qué es eso? Su físico actual. Es más de nueve veces el límite humano. Y mucho menos una fuerte lluvia ácida. Incluso si se bañaba con ácido fuerte, no había problema. Hombres, solo tienen que ser lo suficientemente duros. Aún más aterradores, Lin Bei es muy claro. Para él, esto es solo el comienzo. Futuro y se pondrá más duro. Así que y que venga poros. Lin Bay sonrió levemente. Ustedes ni siquiera están calificados para ser mis peldaños. Capítulo 69: Disco la nave espacial en una bola. Punto, punto, punto. ¿Qué tan arrogante es esto? ¿Qué tan dominante? Ya sea de Agatlin o estos héroes de nivel A o los héroes de clase S que vinieron uno tras otro. Todos pueden estar seguros. Este bicho raro llamado Bass debe tener la fuerza de Dragon Peak. Tal existencia. Los héroes ordinarios de niveles se hicieron todo lo posible para resolverlo. Pero a los ojos de Lin Bei, ni siquiera está calificado para usarlo como un trampolín. No significa esto, Metal Baseball no se atrevió a pensar más en eso. Tenía miedo de pensar en ello. Le hará perder su creencia de ser un héroe, porque este joven llamado Lin Bei es realmente demasiado fuerte. No hagas bromas. Shiupu agitó sus tentáculos y rugió sin cesar. Yo, Shiupu, soy el maestro de poder mental número uno en el universo. Vete al infierno. Con un rugido. Sopa. Vamos a hacerlo. Ola de gravedad supersíquica. Tengo que decir, Shiupu es digno del título de primer maestro de poder del universo. Su aterrador poder de pensamiento. Incluso puede afectar la gravedad miles de veces. Se dice que incluso los agujeros negros no pueden avanzar. Después, y sí, efectivamente, la figura de Lin Bei hizo una pequeña pausa. Eso es correcto. Solo un poco. Si no miras con atención. Ni siquiera era obvio que Lin Bei se detuvo hace un momento. ¿Cómo puede ser? Pu rugió con incredulidad. ¿Por qué mi superpoder de pensamiento no puede detenerte? ¿Por qué todavía puedes moverte? Punto, punto, punto. Lin Bei se quedó en silencio por un tiempo. ¿Cómo debo decirlo? De hecho, el poder telekinético de Xiu Pu puede aumentar la gravedad miles de veces. Pero el problema es, la fuerza de Lin Bei es 9000 veces el límite de los seres humanos. Es decir, cultiva 10.000 veces más fuerte e inténtalo de nuevo. Lin Bei sonrió levemente. Con una ligera bofetada, el estupefacto Xiu Pu fue abofeteado hasta la muerte. Sin embargo, la sopa está muerta. Pero y Lin Bei todavía admitió. Justo ahora juzgó mal la fuerza de Xiu Pu. Sopa. Apenas está calificado para ser su trampolín. Personaje: Lin Bei. Constitución: 9750. Poder psíquico: cuerpo inmortal, puño asesino de Xiao Yalong. Evaluación completa. Dragón. Arriba. De acuerdo. Lin Bei asintió, afirmando: probablemente un trampolín que valga 50 puntos. Punto. 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 Todos los presentes no sabían qué decir. Has matado a todos, entonces, ¿de qué sirve hablar de eso ahora? Asesinato, sino también para castigar el corazón a Meluza, vas, up. Los tres mejores luchadores de los piratas de la materia oscura. Todos están muertos. Pero Poros seguía sin aparecer, no lo pienses. Lin Bei también lo sabía. Poros debe estar sentado en el trono, esperando que pase. Pero el problema es, ¿por qué? Lin no está interesado en buscarlo capa por capa. No saldrás, ¿verdad? Lin Bay se burló y abrió lentamente las manos. Después y luego cierre lentamente. ¿Qué está tratando de hacer? Metal Baseball y los demás se miraron confundidos. Tornado frunció el ceño. Repentino y todos abandonen toda el área de la ciudad de inmediato. ¿Por qué? La pelota de béisbol de metal estaba desconcertada. Porque Lin Bay quiere destruir esta nave espacial. La voz no se cayó. Tornado ya se había llevado a Sui y a los demás a varios kilómetros de distancia. Punto, punto punto. Metal Baseball y los demás levantaron lentamente la cabeza. Galalala. Cielo. Es como tener un par de manos invisibles. Cogió los lados de la nave espacial. Después y a la fuerza, esta nave espacial, que era del tamaño de una ciudad, se apretó en una bola. En el proceso, hay innumerables piezas de restos de naves espaciales del tamaño de un edificio. Cayó como un meteorito. Punto punto punto. Metal Baseball y los demás quedaron estupefactos de inmediato. Este y es demasiado exagerado. Capítulo 70 Cuídate. Galalala. Baseball de metal y otros. Después de esfuerzos desesperados, finalmente escapó de la ciudad a originalmente una nave espacial como un tenedor. También sucedió que Lin Bay lo convirtió en una pelota. Suspendido en lo alto del cielo. Poros, sal de aquí. Los ojos de Limbey estaban fríos. Su paciencia estaba casi agotada. Punto, punto, punto. La pelota de béisbol de metal se tragó. Entonces, ¿qué poros, incluso si es realmente en el interior? Me temo que él también está muerto. Pero en este momento, zumbido. La gola en el cielo parecía estar a punto de explotar. De adentro hacia afuera. Dispara innumerables luces moradas. ¿Qué pasa? Metal Baseball y otros héroes de niveles nunca se han sentido tan cansados como hoy, Y. Lo que les asusta aún más es. La expresión de Linbei se volvió seria por primera vez. ¿Quién es el oponente? Incluso Linbei, que es como este monstruo, habla en serio. Saitama y Tornado también estaban un poco nerviosos. También fue la primera vez que vieron esa expresión en el rostro de Linbei. ¿Será que, y este poros, realmente incluso Linbei no está seguro? Solo pensando en ello. Auge. La nave espacial que Limbe hizo rodar en una bola finalmente fue completamente destruida. Una figura aterradora con armadura dorada y cabello púrpura cruzó el cielo y se paró en el cielo. Solo mira. Los héroes de nivel allá no pueden soportar esta terrible presión. Desmayado. Incluso los héroes de nivel ese también tienen dificultad para respirar. No hay uno de cada diez en poder de combate. Este y es el poder de los dioses. Lin Bei entrecerró los ojos ligeramente. ¿Debería ser digno de ser poros? Incluso quedarse quieto ya da tanto miedo. Pero y, si quieres usar este formulario para tratar conmigo, eres demasiado ingenuo. Lin Bei sonrió levemente. Al menos, primero tienes que quitarte esa armadura. Escucha esto. Poros, de pie en el cielo, levantó ligeramente las cejas. ¿Pareces estar muy familiarizado conmigo? Seguramente. Bay sonrió levemente. Eres una persona famosa. Vaya. Poros frunció el ceño ligeramente. Cuéntame sobre eso. No solo eres el líder de los piratas de la materia oscura, sino que has atravesado el universo durante miles de años desde que naciste, y nunca has perdido una sola derrota. Poros asintió satisfecho. Estos son de hecho el brillo que logró en la primera mitad de su vida. No lo esperaba y este chico humano es bastante bueno. Seguir. Entonces continuaré. Lin Bei sonrió. Conocido como el Señor Supremo del Universo, la piña de ojos grandes más fuerte del universo. ¡Uh! Poros asintió, asintió. Repentino, y, todo está bien por adelantado. Pero, y, ¿qué diablos es esta última piña de ojos grandes? Es una fruta. Lin asintió solemnemente. Tu nombre es Pineapple y tienes grandes ojos de Cacilan. Así que, y, los internautas te llaman piña de ojos grandes. Ustedes sí. Poros apretó los dientes. Los violentos altibajos de su pecho obviamente eran muy enojados. No podía creerlo. Limbei se atrevió a jugar con él así. Humano, estás cortejando a la muerte. Poros desgarró su armadura. El impulso se volvió aún más aterrador en un instante. Pero lo que los hace inexplicables a Metal Baseball es, no sé por qué. Saitama y los demás que todavía estaban preocupados en este momento. Fue inexplicablemente aliviado. Incluso volvió a sacar del bolsillo el pollo frito con cerveza, por favor. ¿Puedes entender la situación? Metal Baseball y otros héroes de clase S se están volviendo locos. ¿Qué hora es? ¿Vas a ir de picnic? Compañero de béisbol de Metal, Ann. Bangu le entregó una botella de cerveza con una sonrisa. Ven, tomemos una copa juntos. El maestro es de hecho el único maestro. Este. Ya estabilizado. Capítulo 71 La luna, estrellada. En realidad, es porque mi fuerza es demasiado fuerte. Esta armadura es para reprimirlo, Poros no terminó su oración. Está bien, piña de ojos grandes, lo sé todo. Lin Bei agitó la mano con desdén. En realidad, todavía tienes el modo de explosión de meteoritos, que es aún más complicado, ¿verdad? Punto punto punto. Poros ya no quería preguntarle a Lin Bei. ¿Cómo supiste eso? Ahora mismo el Solo quiero matarlo. Terribles intenciones asesinas elaboradas en el aire, Saitama y los demás incluso podían verlo. En el cielo. Hay dos auras diferentes que chocan sin parar. Repentino. Poros, muévete. Después de desbloquear la armadura, Poros golpeó como una estrella fugaz púrpura. Es como si un meteorito estuviera cayendo. Golpe de meteorito. Bang, bang, bang. Una serie de cientos de fuertes golpes golpearon el cuerpo de Lin Bei. Llamada Después de cientos de golpes seguidos. Poros no pudo evitar jadear levemente. Soplo. Lin Bei abrió la boca y escupió una bocanada de sangre roja brillante. Punto punto punto. Aunque Poros no quería decir tonterías. Pero el problema es, ¿por qué no te defendiste? Solo. Lin Bei no realizó ninguna acción defensiva o evasiva. Deja que su meteorito lo golpee repetidamente. ¿Por qué es eso? Nada. Lin Bei sonrió y extendió la mano para limpiarse la sangre de la boca. Es solo una pequeña prueba. Lin Bei quería verlo. Ahora él, ¿qué distancia hay de Saitama tres años después? La respuesta es sí, puñetazo. Personaje: Lin Bei. Físico: 9.999. Poder psíquico: puño asesino de Hiao Yalon, cuerpo inmortal, evaluación completa. Dragón: arriba. Lin Bei podía sentirlo. Después de romper este último golpe, se volverá tan poderoso como Saitama tres años después. Es decir, libera el modo explosión de meteoritos. Lin Bei sonrió levemente y dijo: De lo contrario, perderás tu última oportunidad. Punto, punto, punto. Poros se quedó en silencio. Después, y sí, está enojado: Él es Poros, el Señor Supremo del Universo. Todavía no. Ser insultado una y otra vez. Ya que quieres morir con todo tu corazón, entonces será como quieras. Poros apretó los dientes y rugió. Una energía aterradora surgió a través de su cuerpo. Incluso piel morada. Todos se convirtieron en blanco caliente. Vamos, usa tu movimiento más fuerte. Limbe se quedó allí en silencio. La postura tranquila parece estar esperando el viento, está bien, te destruiré a ti y a este planeta juntos. Poros estaba furioso. Rugiendo hacia el cielo. La energía de todo el cuerpo se concentra en el pecho. Desde sus grandes ojos de Cazilan, explotó con todas sus fuerzas. Cañón rugiente estrella rota. Una columna de energía aterradora que puede penetrar la tierra. Dispara hacia Linbei. Todo el cielo está iluminado por su luz aterradora. Convertido en una vasta extensión de blancura. Punto, punto, punto. Bajo un poder tan aterrador. Todos los presentes abrieron la boca. Incluso Kiyu tuvo dudas sobre Lin Bei por primera vez. Frente a tal existencia. Enséñale. ¿Realmente puedes ganar? Repentino y ante esta luz deslumbrante. Saitama lo vio. Al ver la cara lentamente sonriente de Lin Bei. Después y en este aterrador cañón rugiente estrella estrellada. Lin Bei. Lanzar un puño descaradamente. Lanzó su primer golpe contra Poros. También es el último golpe. Auge. La figura de Lin Bei quedó sumergida por el haz de luz. Pero afortunadamente, bajo el puño de Lin Bei. El haz de luz parece haberse desviado de su dirección. Al final, falló la tierra, pero golpeó la luna a su lado. Así que, la luna está justo enfrente de todos. Colapsado. Punto, punto, punto. Todos los presentes también estaban desesperados. Enfrente a monstruos tan terroríficos. Lin Bei. ¿Cómo pudo haber ganado? Capítulo 72 te reíste a carcajadas. Se acabó, se acabó. Bajo la pálida luz del cañón rugiente Estrella Estrellada. De Agadlin y muchos otros héroes de nivel A todos cayeron de rodillas desesperados. Ese chico está muerto. No podemos ganar contra un monstruo así. La Tierra está a punto de ser destruida. No son solo los héroes de nivel A los que han perdido la compostura. A los héroes de clase S tampoco les fue mucho mejor. Aunque no de rodillas. Pero esa mirada había perdido por completo su voluntad de luchar. Todo está dicho y hecho. Están desesperados. Poros. Es demasiado poderoso. Pero en este momento, Kiyu de repente salió corriendo de la multitud, apretó los dientes y rugió. Maestro, es imposible perder. Punto punto punto. Todos los presentes quedaron atónitos. ¿Es usted un tonto? El sonido de una pelota de béisbol de metal tembló. Apuntando al cañón rugiente Crashing de Star que no se detuvo a pesar de que había destrozado la luna. ¿Lo viste? Eso es suficiente para destruir el ataque de un planeta. Tu maestro, ya está muerto. Absolutamente nadie puede sobrevivir a tal ataque. La voz de Metal Baseball aún no ha caído, de repente sonó una voz familiar. Joven, no seas tan absoluto con todo. De lo contrario, es fácil abofetearte en la cara. Punto punto punto. Saitama, Tornado y los demás instantáneamente abrieron los ojos. Esta voz familiar. Y ese familiar tono cínico. La cara de la pelota de béisbol de metal se congeló de inmediato. No es tan exagerado, ¿verdad? ¿Puede esto sobrevivir? Al mismo tiempo. El poder del Crashing de Star Roaring Cannon finalmente fue liberado. Desapareció con el pálido rayo de luz. Una figura familiar. También volvió al campo de visión del público. Lim bei Jun. Maestro. Saitama, Tornado y los demás se echaron a llorar. Punto, punto, punto. Metal Baseball, Tondi y los demás quedaron estupefactos. Este tipo llamado Linbei. ¿Es realmente humano? ¿El poder que puede destruir un planeta no puede matarlo? ¿Será que es más duro que un planeta? Pero y, aunque Linbei no murió. Pero su estado actual también es muy miserable. Toda la persona es como una muñeca de cristal que se rompió y luego se pegó. Dudoso, ¿quieres tocarlo? Se romperá en 1800 piezas en el acto. Lin Bei Jun. Tornado y Chuksue de repente lloraron. Lin Bei sonrió. Consolado. ¿Todavía no estoy muerto? No hay nada por lo que llorar. Ni idea. Estas chicas lloraron aún más fuerte. Incluso Saitama comenzó a gotear orina de gato. Maestro, yo, yo no quiero que mueras. Tú, chico. Lin Bei sonrió y rápidamente cambió de tema. Hablando de eso, no me mires así. Ese chico con ojos grandes de piña en realidad no es mucho mejor. Escucha esto. Metal Baseball y los otros héroes de niveles se recobraron el sentido de inmediato. Eso es correcto. Lim resultó gravemente herido. Parecía que iba a morir. Ese y qué pasó con Poros que estaba luchando contra él. Tampoco tomó mucho tiempo. Tondi encontró a Poros no muy lejos. Efectivamente, como dijo Lin estado actual de Poros. No mucho mejor que Lin Si Lin es un hombre de cristal que está a punto de romperse. Naporos. Poros. Es simplemente una monia de piña que solo ha estado muerta durante unos cientos de años. Si no fuera por sus ojos todavía girando. Tondi casi pensó que estaba muerto. Pero y, míralo así. Supongo que no viviré mucho. Tengo la noticia. Metal Baseball y los demás dieron un suspiro de alivio. Tierra, salvada. Inmediatamente después. Fue un suspiro, no lo esperaba. Tienen tantos héroes de nivel S y finalmente tienen que confiar en un héroe de nivel C para salvar el mundo. Lo que es aún más lamentable es que, esta terrible batalla. Al final, terminó en un resultado de perder-perder. Aullido del viento. Mezclado con los gritos de tornado y otros, una gran tristeza. Difundir gradualmente en el aire. La pelota de béisbol de metal gimió de repente. Soy un pecador. En ese momento justo ahora. De hecho, esperaba en su corazón que Lin Bei no sobreviviera. Saber y su vida, y la vida de toda la tierra. Pero todo fue salvado por Lin Bei. ¿Cómo podía tener pensamientos tan desvergonzados? La pelota de béisbol de metal se arrodilló frente a Lin Bei, las lágrimas corrían por su rostro. Sinceramente arrepentirse. Punto punto punto. Las mejillas de Lin Bei estaban doloridas, dudó en hablar. Pero en este momento, jajaja. Ja, ja. Una risa ensordecedora sonó de repente. La pelota de béisbol de metal saltó de inmediato. ¿Quién, quién se ríe de un momento tan serio? Pero todos miraron a su alrededor. Pero descubrió que ninguno de los presentes se reía. Pero como este es el caso, ¿de dónde viene esta risa? Es la tierra. Lin sonrió levemente. ¿Tierra? Todos quedaron desconcertados. Entonces me sorprendió descubrirlo. Resulta y es realmente la tierra bajo sus pies la que se ríe. Lin Bei yacía en silencio en el suelo, sonriendo suavemente. Ya que todos se ríen a carcajadas, ¿por qué molestarse en esconder la cabeza y mostrar la cola? Todos los presentes quedaron atónitos. Lin Bei, ¿con quién estás hablando? No ver nada. Lin Bei sonrió con desdén. Parece que el llamado Dios no es más que eso. Capítulo 73 Frente a Lin Bei, Dios también es lamentable. Dios. Todos los presentes se sorprendieron. Lin Bei, ¿qué quieres decir? ¿Hay un dios en este mundo? La tez de Sikes cambió de inmediato y tartamudeó. Lin Bei Jun, ¿no eres un dios? Ahora. Los demás estaban aún más confundidos. Lin Bei, ¿por qué de repente se convirtió de nuevo en un dios? Nunca dije que era un dios. Lin Bei le sonrió a Sikes. En realidad, él tampoco. Sikes palideció. Mira esto, Tornado no pudo soportarlo más y rugió enojado. Ustedes dos, ¿de qué están hablando? Dios. Extraño, Eartu y Gaia. Limbey sonrió. Llámalo como quieras. Escucha esto. Psiques, Genos y los demás cambiaron repentinamente sus expresiones. Los rollos de dragón están disponibles. Ella todavía no entiende. Limbey se rió entre dientes con cariño. Este mundo es un mundo de superpoderes que se derrumban. Todos asintieron. Por supuesto que saben esto. En este mundo, una taza de agua caliente puede mutar en un monstruo de agua caliente. Un muñeco de nieve también puede mutar en un monstruo muñeco de nieve. Incluso una piedra puede mutar en un monstruo de piedra. Pero que sí, sí. Todos los presentes estiraron sus cuellos con curiosidad. Los ojos de Limbey se entrecerraron ligeramente y sonrió en secreto. ¿Y si la tierra también ha mutado? Auge. Fue como la explosión de un rayo. Todos los presentes tragaron desesperadamente. Son héroes de clase S. Esto va todo el camino. Trata con todo tipo de bichos raros. Engreimiento no se sorprende al encontrarse con cualquier tipo de bicho raro. Pero nunca lo pensé. Si un día. La tierra bajo sus pies también ha mutado en personas extrañas. ¿Qué escena será? Lin Bei volvió la cabeza con una sonrisa y miró a es a su lado. Ahora, cómo quieres llamarlo. Dios. No haga. Lin Bei sonrió. Es solo un gran friki de la tierra. Lin Bei no terminó su oración. Auge. La tierra de repente tembló violentamente. Las caras de todos los presentes cambiaron de inmediato. ¿Qué? ¿Enojado? Lin Bei miró al cielo con una sonrisa. Eres solo un monstruo de la tierra que finge ser un fantasma. La voz no se cayó, no haga. Un gran rugido resonó entre el cielo y la tierra. Inmediatamente después, todos los presentes lo vieron. Hay una tenue sombra dorada. Levántate de la tierra. Este fantasma abarca toda la tierra, y un solo dedo es más grande que toda la ciudad de A. Este y los héroes este rango, ese presente, tartamudearon. Ya sin palabras. Qué día tan emocionante ha sido. Primero está la nave espacial aterradora. Luego está el señor supremo cósmico ridículamente fuerte poros. Por fin y hasta los dioses han salido. Y estos, todos eran inseparables de ese joven llamado Linbei. No solo los tres monstruos superiores de dragón de los piratas de la materia oscura. Todos murieron en sus manos. Incluso el Señor Supremo del universo viajó cientos de años luz. Es solo para encontrarlo uno a uno. Incluso los dioses. Parece que también han forjado una vida con él. Todos los héroes de clase S se están volviendo locos. Este es Linbei. ¿Quién es? Aún más escandaloso es, oye, ¿estás finalmente dispuesto a salir? Limbe se rió entre dientes. ¿Tú, pequeño monstruo rompe pelotas? Punto, punto, punto. Los héroes de clase S sentados aquí realmente gritaron. Este tipo es realmente, obviamente estaban a punto de morir. Incluso para burlarse de los dioses. ¿Podría ser que no murió lo suficientemente rápido? Y lo que es aún más aterrador es, la habilidad de este tipo para burlarse de la gente es de primera. Incluso pueden ver con claridad. El él en el cielo ya estaba temblando de ira. No soy un pequeño fanático de las bolas de demolición, desagradable ser humano. Soy la madre de todas las cosas, el dios de la tierra, tu creación. Sus palabras aún no habían terminado. Pequeño rompe bolas. Maldita sea, no lo soy. Pequeña pelota rota. Odioso. Pequeño. Po, ustedes. Apretó los dientes y tembló por todas partes. Se contuvo por un momento, pero no pudo decir una palabra. Saitama siente. Parecía estar a punto de llorar de ira. Punto punto punto. Todas las personas presentes quedaron estupefactas. Nunca imaginaron que tal cosa sucedería. Esto es simplemente acoso, equivocado. Acosando a Dios. Enfrente de Lin Incluso Dios parece haberse convertido en algo lamentable que todos pueden intimidar. Punto punto punto. Y le dio unas palmaditas en la cabeza. Maldita sea, debo estar soñando, sí, soñando. Capítulo 74: Dios es solo una hormiga llamada. Sin aliento, jadeó durante mucho tiempo en el acto. Él. Finalmente volví a mis sentidos. Humano, no necesito discutir contigo sobre esto en absoluto. Se rió triunfalmente y dijo: En este partido, después de todo, gané y tú perdiste contra mí. Vaya, Lin levantó las cejas y sonrió. Pequeño Poki, ¿cómo perdí? Quiero escuchar con atención. Jeje. Dios se rió entre dientes. No niego que eres un hombre terrible. No solo la velocidad de la fuerza está mejorando más allá de mi imaginación, sino que incluso el límite superior parece no tener un final a la vista. Si te doy un poco más de tiempo, llámame también, suficiente, suficiente. Lin Bei sonrió. Espera a hablar de mis cumplidos más tarde, vayamos directo al grano ahora. Punto, punto, punto. Dios, todos los demás estaban atónitos. ¿Qué diablos está pasando con este hombre? Él pensó eso? ¿Alguien puede ser alabado por los dioses así? Está bien, déjame alabarte de nuevo, soy un cerdo. Dios Lin Bei estaba enojado de nuevo. Le tomó mucho tiempo respirar profundamente antes de recuperar la conciencia. Continuado. Realmente, desde que descubrí tu existencia, he estado tratando de borrarte. Ninjas de la aldea Ninja la asociación de monstruos preparada por psiques, etc., pero tu tasa de crecimiento es realmente demasiado rápida. Todos estos planes míos se han arruinado antes de que se usen. Punto punto punto. Metal Baseball y otros héroes de clase S. ¿Por qué dijiste que no a la jactancia hace un momento? Ejem. Dios tosió dos veces. Justo cuando pensaba que no podía matarte. De repente pensé en poros. El Dios dijo triunfalmente. En realidad, el oponente de Poros en la profecía originalmente era yo. De hecho, también tengo dolor de cabeza. No sé cómo lidiar con Poros tres años después. Pero en este momento, de repente tuve una idea. ¿Por qué no se me ocurre un truco donde el río y el mejillón compiten por el beneficio del pescador? Dios sonrió. En realidad, guié la nave espacial de Poros y lo hice venir aquí tres años antes. ¿Qué tal, no esperaba eso? Dios miró a y expectante. Espero ver su rostro desesperado y conmocionado. Sin embargo, y a tilde tilde, Limbe y bostezó durante mucho tiempo y abrió los ojos con sueño. ¿Qué? ¿Has terminado? Ustedes sí, estaba tan enojado que estaba a punto de temblar. Gracias a él hablando triunfalmente durante tanto tiempo, este tipo realmente lo escuchó como un cuento antes de dormir. Pero, y, hmph, deja de fingir. Dios dijo con orgullo. Ya seas tú o poros, yo, el gran dios de la tierra, estoy en la palma de mi mano. Todos los héroes de clase S sentados allí de repente sintieron escalofríos en la columna vertebral. Dios, no da miedo. Un dios que puede usar esquemas para engañar a la gente es aterrador. Pero y jajaja. Limba y de repente se rió, tanto los dioses como los humanos quedaron desconcertados. Maldito humano, ¿qué tiene esto de gracioso? Dios estaba muy enojado. Odiaba más el gesto despectivo de Lin Bei. Antes. También ha tocado a muchos humanos. Al igual que Sikes. Quien lo ve no es respetuoso. Sin mencionar la risa, ni siquiera me atrevía a respirar. Pero Lin Bei está bien, es como tratarlo como un dios de la tierra como una broma. Pero quien hubiera pensado, está bien si él no lo dice. Uno dijo. No solo Lin Bei se rió más fuerte. Incluso poros en el lado se rió. Chicos, ¿de qué se ríen? Dios. Realmente enojado. De repente, nubes oscuras cubrieron el cielo, y truenos y relámpagos destellaron. ¿Quieres saber la respuesta? limbei sonrió. ¿De verdad crees que nos has engañado a mí y a los ojos de Poros? Seguramente. Dios, triunfalmente. Pero, ¿y si digo que no? limbei volvió la cabeza y miró a Poros que estaba a su lado. Creo que también lo descubriste temprano en la mañana, ¿verdad? Poros sonrió con desdén. Responder. No hace falta decir nada. Imposible. Dios está desconcertado. Si me encuentras, ¿por qué tienes que luchar por ambos lados? No me tienes miedo, repentino. Dios, aturdido. Parece que lo entiendes. Linbei sonrió. En la batalla entre dragones gigantes, ¿por qué te importaría que las hormigas se escondan a un lado? Punto, punto, punto. El rostro de Dios de repente se volvió frío. Las personas presentes también se asustaron y se sentaron en el suelo. Lin Bei, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado? Lin Bei sonrió levemente y dijo palabra por palabra. Dios. No son más que hormigas. Punto punto punto. Todos presentes. Ya no sé qué decir. ¿Qué tan arrogante es esto? ¿Qué tipo de tolerancia? ¿Qué hay de Dios? Frente a mí, Lin Es solo una hormiga. ¿Por qué preocuparse? Capítulo 75 Dios, he golpeado en segundos, ¿qué puedo decir? Dios es una hormiga. Todos tragaron. Inconscientemente, giró la cabeza y miró a Poros que estaba a su lado. Un. Um. Poros también se burló con desdén. El que esconde la cabeza y muestra la cola es solo una rata. Punto, punto, punto. Todos se miraron entre sí con consternación en blanco. Ni siquiera sé qué decir. Los altos dioses están en la boca de estos dos. Uno es una hormiga y el otro es una rata. Para resumirlo, Dios. Dios es un perro. Punto, punto, punto. Bangu puede verlo claramente. Su diósculo, su cara se está poniendo más y más fea. Qué limbe y poros. Parece que fue un perro. Dos personas yacían en el suelo. Incluso charlaron por su cuenta. Piña de ojos grandes, ¿vas a morir? Bueno, el centro de mi corazón fue destrozado por tu golpe. Lo siento. Soy un poco duro, así que ten cuidado la próxima vez. Punto, punto, punto. Las mejillas de todos duelen. Solo platica. ¿De qué están hablando? Todo el mundo fue asesinado por ti. Presta atención la próxima vez, ¿hay otro pedo? Poros fue muy libre y fácil, sonriendo. No importa, lo que quiero es una gran batalla. Claro. Limbe ya sintió claramente. Un maestro está solo y morirá sin remordimientos. Poros sonrió. Pero a partir de ahora, eres el más fuerte del universo y lo experimentarás. Punto punto punto. Limbe no se atrevió a decirle a Poros. De hecho, él no solo pasa el rato en un universo. El maestro está solo en esta situación. Se estima que no se experimentará por el momento. Punto punto, punto. y Poros se tomaron su tiempo. Tondi y los demás a un lado se estaban volviendo locos con tanta prisa. Dos hermanos mayores. Ni siquiera miras lo que está pasando ahora. Todavía hablando. El de arriba de la cabeza se está volviendo loco. Finalmente y la última gota de energía vital de Poros se agotó. Gracias, Limbei. Déjame disfrutar de una pelea cerrada. Poros está muerto. El Señor Supremo que ha atravesado el universo durante miles de años. Con una sonrisa de satisfacción, murió. Timbre. Reciba un sincero agradecimiento de Poros y obtenga una caja de regalo con diamantes. Abre la caja de regalo de diamantes y obtén el corazón de Boros. Boros acaba de morir. Ja, ja, ja. Alardeando tan asombrosamente, ¿no murió al final? Fui yo quien ganó, fui yo. Dios, riendo como un maníaco. Pero de repente. Su sonrisa se detuvo abruptamente. Porque Yi, Limbei aún no está muerto. El ser humano más odioso aún no está muerto. El humano que se atrevió a despreciarlo aún no está muerto. Dios, rugiendo de ira. ¿Por qué no estás muerto todavía? Yo tampoco lo sé. Lin Bei sonrió, jaja. Pero siento que no podré morir por un tiempo, ¿verdad? Punto, punto, punto. Todos los presentes. Si lo enojas una vez, quizás puedas vivir un poco más. Ah, te voy a matar. Dios, estaba completamente enojada con Lin Bei. Esta vez. Quiere matar a Lin Bei con sus propias manos. ¿Cómo hacer? Los ego, este rango ese, de repente se enredaron. ¿Van a ayudar? Si quieres ayudar, ¿quieres ayudar a Dios o ayudar a Linbei? Tostos. Bajo los ojos asesinos de Saitama y Tornado. Los héroes de clase S aún deciden. Ayuda a Linbei. Esta discusión será Kung Fu. El enorme cuerpo dorado pálido del dios se encogió rápidamente. Finalmente, y conviértete en un gigante dorado que tiene cientos de metros de altura y no se puede ver directamente. Maldito Linbei, te enviaré para que acompañes a Poros. Bajo la cubierta dorada de la palma. Tornado, Saitama y otros solo querían pelear desesperadamente. Lin Bei. De repente levantó el puño. Lin Bei Jun, no puedes mover tu cuerpo. Lon Juan y los demás estaban extremadamente ansiosos. Kala. La carne y la sangre de Lin Bei que parecían cristales rotos. Efectivamente, se derrumbó al instante. Pero y lo que los dejó atónitos fue. Debajo de la carne y la sangre de Lin Bei como vidrios rotos. En realidad hay otro Lin Simplemente, es tan mágico como una muñeca rusa. Lin Ver a Lin volver a la vida. El dios rugió enojado, apostando todas sus fuerzas. La palma dorada es como si el cielo se estuviera cayendo, extremadamente aterrador. Pero bajo la palma de Lin Bei, eh, ni siquiera lo menciones, es agotador estar acostado todo el tiempo. Lin sacudió fácilmente la carne y la sangre de su cuerpo. Incluso hice dos ejercicios de estiramiento cuando estaba libre. Después y levantó el puño al cielo. En serio, un, ¿Un golpe. Auge. Terminado con un golpe. Terminar. Limbey aplaudió fácilmente. Caminando tranquilamente frente a la multitud, sacó una botella de cerveza fría del bolsillo de Lon Juan. ¿Dónde vas a jugar ahora? Cloqueo. Gorgoteos horrorizados salieron de las gargantas de todos. ¿Por qué, te estás ahogando con tu saliva? Lin Bei sonrió. Vamos, bebe un poco de cerveza fría shun shun. Punto punto punto. Si los ojos de la multitud pudieran matar. Lin Bei puede haber muerto diez mil veces. ¿Cómo podría esto estar asfixiándose con la saliva? Obviamente estaban asustados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los dioses? Justo aquí. Tan grande, un dios dorado. Simples hormigas. Es solo un puñetazo, ¿qué puedo decir? Lin Bei tenía una mirada extraña en su rostro. Punto punto punto. Dios fue golpeado por un segundo. Jeje. Realmente hormigas, todos los ninjas de rango ese de repente sonrieron irónicamente. Afortunadamente, habían estado discutiendo durante mucho tiempo sobre si deberían ayudar a Lin Bei más tarde. Pero ahora parece, realmente quiero ayudar. Realmente es ese pobre Dios. Tengo miedo de morir. No supo cómo murió. Lin Bei sonrió. En realidad, todo esto. Cuando lanzó ese puñetazo. Todo está condenado. Personaje. Lin Bei. Constitución. 10.200. Dios. Poder psíquico. Puño asesino de Hiao Yalon. Cuerpo inmortal. Evaluación general. Dios. ¿Por qué debería poros agradecerle? Eso es porque. ¿Sabe, Lin Bei, después de lanzar ese golpe, lo aplastará por completo. Pero como este es el caso, entonces, ¿por qué nos mentiste hace un momento? Las dos hermanas, Tornado y Fuxue, entrecerraron los ojos. La mirada es muy peligrosa. Así es, nos hizo preocuparnos por ti por nada. Kawamiko se llenó de justa indignación. Golpeó locamente el pecho de Linbei con sus pequeños puños. Suzuki Shizuka se rió y lloró al mismo tiempo. Afortunadamente, maestro, está bien, de lo contrario, yo, sí que es pensativo. Hombre, mata a mi dios, bueno, desde este punto de vista, mi hombre es más colgado. Capítulo 76 Amasando la masa, otoño está aquí. En la mansión de la familia Lin, de repente hubo más desolación de despedida. Wow. Kawamiko estaba llorando tan fuerte. Niña tonta, ¿por qué lloras? Lin Bei extendió su mano para abrazar a Chuan y en sus brazos y lo consoló. Acabo de salir para un viaje largo, y no es que no vaya a devolver. Pero queremos ir contigo, no es solo Kawamiko. Tornado y Fubuki tuvieron la misma idea. No. La actitud de Lin es muy firme. Se va, pero a otro mundo. Y el sistema aún no lo ha dicho. ¿Qué clase de mundo será? Si es un mundo muy peligroso. Con la habilidad del tornado, podría protegerse a sí mismo. Pueden ser algunos otros. ¿Cómo hacer? Así que y en este asunto. La actitud de Lin Bei es muy firme. Por supuesto. Si se determina, el próximo mundo no es peligroso. A Lin Bei no le importó tomarlos a todos como un tornado. Haga un viaje tranquilo a otro mundo. Sin embargo, según el sistema, actualmente solo desbloquea el mundo de One Punch Man. Después de 49 días. Puede ir y venir al mundo de One Punch Man solo una vez. Una vez. Solo puedes traer una persona extra. Entonces quiero el primero. Fubuki inmediatamente hizo su parte. Siempre ha querido ser la primera en todo. Pero y, mi estúpida hermana, ¿puedes competir conmigo? Tornado sonrió con desdén. Con confianza hinchó su pequeño pecho. Sobre el asunto de intimidar a mi hermana. Ella nunca ha perdido. Kawamiko a un lado también se secó las lágrimas y sonrió. Limbei y yo fuimos los primeros en conocernos. Si vamos a otro mundo, por supuesto que debería ser el primero. Viendo. Las cinco mujeres estaban a punto de pelear de nuevo. Punto, punto, punto. Limbei encendió el sistema en silencio a un lado. Encuentra rápidamente la función de lanzadera que acaba de desbloquear. Timbre. Un vasto mapa estelar de una miríada de mundos. Se desarrolló lentamente en la mente de Lin Bei. Pero. Es a este momento. En el mapa de estrellas, solo hay dos estrellas para que Lin Bei elija. Uno de ellos ya se ha encendido. Era el One Punch World que había sido desbloqueado por Lin Bei. Otro. Oscuro y lleno de incógnitas. Lin Bei hizo clic en él sin pensar. Tararear. La figura de Lin Bei desapareció de Lin Family Manor en un instante. Después. Abre los ojos de nuevo. Lin Bei, no te quedes ahí parado estúpidamente, acércate a los invitados. Un hombre de mediana edad que llevaba un sombrero blanco cuadrado saludó a Lin Bei sin mirar atrás. Lin Bei negó con la cabeza. Encontrado, en la mesa baja frente a él. Efectivamente, hay dos tazones de tonkotsu ramen caliente. Aturdido, Limbei trajo dos tazones de ramen al bar. Este es el momento de mirar alrededor. Primero. Esta es una tienda de ramen muy pequeña. Solo hay una barra de bar que solo puede acomodar a unas seis personas. En segundo lugar. El dueño de la tienda de ramen es un tío muy familiar. Entonces, el nombre de la tienda de ramen es, una alegría. Limbei no pudo evitar sonreír. No lo esperaba. De hecho, vino al mundo de Naruto. Además, solo se tomó el tiempo para mirar el sistema. Su estado actual. Parece ser el dueño de Gile Ramen, un sobrino lejano que golpea a mano. A causa de la muerte de ambos padres, vino a buscar refugio en los golpes de mano. Trabajo actual. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Es un ayudante en Gile Ramen. Limbei, no te aturdas, veía más a la masa para la hermana Champku. Lin Bei estaba atónito. Recordé y el tío Jile también tiene una hermosa hija llamada Chang-Ku. Lógicamente hablando, ese es su primo. Dame una prima hermosa al principio. Lin Bei sonrió. Un mundo está desbloqueado. Los beneficios del sistema también parecen estar mejorando. Pero y al ver que la bella prima está ocupada, está empapada en sudor. Lin Bei estaba demasiado avergonzado para seguir pescando. A remangarse. Hermana amas amasa la masa, ¿verdad? De acuerdo. Calamus resopló levemente. Una cara bonita se sonrojó un poco. La cocina de Jill Ramen es pequeña. Ella y el tío Jill son apenas suficientes. Pero uno puede agregar a Lin Bei. El espacio en la cocina trasera es muy estrecho. Estar ocupado. El contacto físico es indispensable. Por supuesto Yi Lin Bei no es una bestia. Naturalmente, es imposible tener pensamientos irrazonables sobre su primo. Pero y esta masa realmente grande, blanco y suave. No lo amases bien, no se puede. Capítulo 77 Calamus es mi hermana masa nevada. Bajo el vigoroso roce de Lin Bei, se deformó locamente. Pero no sé por qué. Lin Bei se dio cuenta. Esta masa es mejor que la masa del mundo de One Punch Man. Es diez veces más difícil por decirlo menos. ¿Qué demonios? ¿Podrían ser las personas en Naruto World? ¿Todos crecieron comiendo piedras? Por supuesto. Para Limbei. Por no hablar de duro como una roca. Incluso si es tan duro como un diamante, puede ser aplastado. Está bien. Limbei casualmente le entregó la masa amasada a Calamus. Está bien dejarlo amasar la masa. Pero si le pides que tire fideos, no tiene esa habilidad. La voz no se cayó, gracias. Calamus se sonrojó y asintió hacia Limbei. Lin Bei se sorprendió. Timbre. Recibí un tímido agradecimiento de Calamus y obtuve una caja de regalo dorada. Abre la caja de regalo dorada y obtén la mejor artesanía de ramen. Punto punto punto. Lin Bei no podía reír ni llorar. ¿Qué significa? Él acaba de decir que no sabe cómo hacer ramen, y ahora se lo entregan en su puerta. ¿Podría ser el Lin Bei? ¿Es el hombre que está destinado a convertirse en el rey ramen de Okage? Pero... Lin todavía le entregó honestamente la masa a Calamus. Después de todo, el título de Naruto Ramen King todavía no es suficiente para llamar la atención. Ahora que hemos llegado a Naruto World, y mucho menos obtener un título como Godot Ninja. Eso es correcto. Lin Bei está planeando. Después de lidiar con el día de hoy, dejé la tienda de ramen. Piensa en una forma de colarte en Konoa Ninja. Pero en este momento, el rostro del tío Gile se puso verde de repente y cayó agarrándose el estómago. Papá, ¿qué te pasa? Calamus rápidamente apoyó a Gile con preocupación. Lin Bei también mostró una mirada desconcertada. Tío Gile. ¿Esto está envenenado? En anime. ¿Cómo no podía recordar esta escena? No nada. El Gile de cara verde forzó una sonrisa. Tal vez bebí la leche caducada de ayer, la voz no se cayó. El tío Gile saltó de repente. Salió corriendo de Gile Ramen con el trasero entre las piernas. Calamo, Limbei, La tienda te será entregada primero, y yo lo resolveré. Linbei y Changpu se miraron consternados. Ya no saben qué decir. Limbei incluso comenzó a dudar. El tío Gile se encariñó con Naruto. Probablemente. Es porque a todos les gusta beber leche caducada. Deja de lado esta conjetura. Porque el tío Gile se escapó calamus que ya estaba demasiado ocupado esta vez se puso aún más nervioso un tonkotsu ramen un miso ramen otro tonkotsu ramen por favor tan mortal esta reunión resultó ser la hora de la cena los invitados van uno tras otro en un flujo interminable calamus está casi desesperado tantos pedidos ella no puede hacerlo todo sola puede ser difícil quieres echar a los invitados en este momento y déjame intentarlo una voz brillante sonó. Limbei. Calamus se quedó desconcertado. Luego sonrió con gratitud y amargura. Sé que quieres ayudar, pero solo has estado aquí por unos días, así que me temo que no podrás hacer ramen jile calificado. Interrogado por Calamus. A Limbei tampoco le importó. En términos de configuración del sistema, solo ha estado aquí por unos días. Es normal que Calamus no le crea. Pero incluso si la situación actual es mala, no puede ser mucho peor. No es así. Limbay sonrió con confianza. Confía en mí, tal vez pueda darte una sorpresa. En este instante. Calamo se congeló de repente. Fue la primera vez que se enteró. Este primo lejano mío es tan encantador, confiado, gentil y muy guapo. La persona entera parece estar brillando. Maldición. Calamo, ¿en qué estás pensando? Él es tu primo. El rostro de Calamus de repente se sonrojó. Pero antes de que ella pueda hablar, una voz repugnante. De repente sonó desde un lado. Tú, chico nuevo, conoces las reglas? Solo han pasado unos días, y quieres hacer ramen? Si rompes el letrero de Gilegia, serás responsable. Un cliente que parecía una paloma se burló con desdén, con una mirada extraña. El ambiente en la tienda de Ramen de repente se volvió un poco incómodo. Lin Bei entrecerró los ojos ligeramente. Si se dice que Calamus simplemente no confía en él. Entonces este hombre parlante. Entre palabras. Ya está lleno de malicia. Lin Bei nos molestó en jugar con este tipo de hormigas. Directo al grano. Mi invitado, ¿te he ofendido antes? Escucha esto. Llamada se sorprendió un poco. Obviamente, no esperaba que Limbei preguntara tan directamente. Pero y, ofender. Yamada sonrió por dentro. Chico, quédate con Calamus. Ya me has ofendido. Desde una oportunidad. Cuando Yamada vio el cálamo en Gile Ramen, se sorprendió. En una tienda tan pequeña. ¿Hay tal belleza? Desde entonces. Siempre que Yamada está libre, visita Ichiraku Ramen. ¿Por qué? Para cálamo, por supuesto. De lo contrario. Esta área es una tienda pobre de ramen. ¿Dónde vale la pena ser un Konoachun indigno y registrarse todos los días? Pero Kalamus siempre ha sido honesto con él. Yamada estaba a punto de darse por vencido. No esperaba, hace unos días. Linbei apareció de repente. Pensando en esto, Yamada apretó los dientes con odio. ¡Qué perra! He comido ramen contigo durante tantos días que ni siquiera quieres mirarme. Ahora que vino este niño, amasó la masa para ti un par de veces. No puedes esperar para saltar sobre él. Mi majestuosa Konoa Chunin, no puedo compararme con un chico tan amasador. Por supuesto. Llamada, naturalmente, no diría eso en la superficie. Jeje, solo tengo miedo de que arruines el letrero de Gil Ramen. Llamada entrecerró los ojos. Riendo malvadamente como una demostración. Después de todo, también soy cliente habitual de la señorita Calamus. Escucha esto. Lin Bei sonrió con desdén. Las hormigas son hormigas. Incluso la forma de demostración es tan ridícula. Pero y ya que quieres jugar, entonces juega contigo. Lin Bei sonrió. Estiró su mano de forma natural y casual. Cariñosamente ayudó a Calamus a cepillarse el desordenado cabello alrededor de sus orejas. Hermana Chanku, ¿por qué no lo dijiste antes? Mira, casi me encuentro con un cliente regular. Punto, punto, punto. Ahora. Por no hablar de llamada. Incluso Calamus estaba atónito. Una cara bonita enrojecida. Toda la persona no pudo evitar temblar ligeramente. Limbey sonrió. Clientes antiguos. Disculpe. Calamus, ella es mi hermana. Capítulo 78 es realmente tan exagerado. Llamada. Llamada puso los ojos en blanco. Jadeando pesadamente. Se estaba volviendo loco. ¿Cómo se atreve este desagradable niño ramen a protestar contra él? ¿Quién se cree que es? Es solo un pequeño ayudante en un restaurante de ramen roto. El llamada. Pero el majestuoso Konoa Además de estar enojado, tan agrio. Llamada estaba tan amargado como si se hubiera comido diez limones de una sola vez. Trabajó duro durante varios meses. Por no hablar del contacto físico con el cálamo. Ni siquiera contacto visual se hizo un par de veces. Pero este niño llamado Lin Bei... Solo han pasado unos días. Comience de inmediato. La ira de llamada ya no se puede describir con palabras. Sino demasiada gente. Él tiene el corazón para matar. Pero y, incluso si no puedes matar, también quiere arruinar la reputación de este chico. Deja que este niño llamado Linbei. No más cara frente a Kalamus. Jeje, ¿no acabas de decir que quieres hacer ramen? Yamada se rió secamente y tiró una billetera. Aquí hay 300.000 tiles, y conviértelos en ramen para mí. Hoy invito a todos a comer fideos gratis. En una palabra. Los vecinos y vecinas se sintieron inmediatamente atraídos. Gile Ramen. Desde el interior hacia el exterior, estaba completamente rodeado. Mira esto. Yamada sonrió triunfante. ¿Qué te parece? Esto puede considerarse como el apoyo de mi antiguo cliente para ti. Por supuesto. llamada cambió de tema y dijo con una sonrisa fría. Si sabe mal, entonces no culpes a los vecinos por hablar y romper el letrero de tu ilegía. ¿Hablando de qué? Ha sido completamente destrozado. Por supuesto, Lin Bei no prestó atención a los payasos como llamada. Pero y, esta tienda no es suya después de todo. Es la guerra y la paz. Depende de Calamos decidir. Lin Bei respetará su elección. Dudó durante mucho tiempo. Calamus mordió a los labios ligeramente, su voz temblaba ligeramente. Lin Bei, ¿puedo confiar en ti? Lin Bei sonrió. Hermana chang siempre puedes confiar en mí. Es bueno. Calamus sonrió con alivio. Entonces puedes hacerlo todo lo que quieras, creo en ti. Algunas veces sí, te creo. Vale más que mil palabras. ¿Qué más puedo decir? El rey del ramen. Estoy seguro. Jeje. Yamada sonrió con desdén a un lado. ¿Crees en un pedo? ¿De verdad crees que realmente puedes hacer ramen después de amasar la masa durante unos días? Llamada comió ramen durante tantos días. Aunque no me gusta la pequeña tienda de Gilegia, Pero él no puede negar eso, sabor roca. De hecho, fue el mejor ramen que había comido en su vida. Espere, y mientras este ramen hecho por Linbei. Es un poco peor que los hechos por yaley Calamus. No dejará ir a Linbei. Incluso pensó en lo que debería decir más tarde. Para el momento y esos vecinos que comían fideos gratis. Definitivamente ayudaré desde el margen. Acusar a Lin Bei juntos. Pensando que Lin Bei será acusado por miles de personas más tarde. Parecía que no podía mantener la cabeza erguida. Llamada no pudo evitar sentirse secretamente orgulloso. Jeje. Atrévete a ofender a su pueblo, llamada. Solo hay un callejón sin salida. Pero de repente, es delicioso. Una voz emocionada. Interrumpió directamente la fantasía de llamada. ¿Delicioso? Llamada se escogió a las orejas. Me pregunto si acabo de escuchar mal. El ramen cocinado por este chico amasador es delicioso. Pero no esperar a que llamada lo verifique. Es realmente delicioso. Otra tía que comió los fideos gritó. Voltear los ojos. Estaba a punto de desmayarse. Para los que no saben, pensé que la entrevistaron para QJ o algo pasó. Es realmente delicioso. Es diez veces más delicioso que el del tío le ¿cómo puede haber fideos tan deliciosos en este mundo? Después de un rato de aullidos de fantasmas y aullidos de lobos. Todo el ramen de Jile. Solo queda el sonido de la superficie de succión FF. Punto, punto, punto. Llamada abrió la boca y murmuró para sí mismo con incredulidad. ¿Es realmente tan exagerado? Capítulo 79. ¿Por qué es tan jodidamente delicioso? No lo creo. Llamada rugió de mala gana y palmeó la mesa. Dame un tazón también. Bay sonrió levemente y no le importó. Alcanzar. Simplemente pellizque al azar la masa grande ligeramente. Luego le quitó un trozo de masa que estaba en su punto. Mira esto. El corazón de llamada dio un vuelco. Eso es. Parece que son al menos diez años de esfuerzo. Imposible. Esto es imposible. Este tipo solo ha estado aquí durante tres días. Jeje, no me juegues una mala pasada. Llamada apretó los dientes y se animó en secreto. Eso es correcto. No tiene sentido tomar bien la masa. La clave del ramen. Se trata de tirar. Pero y espera a que Linbei comience con los fideos ramen. Llamada ni siquiera podía mover los ojos. Las manos del Imbei eran como dos mariposas bailando, naturales y poderosas. Masa. En sus manos, era como si tuviera vida. Es solo, es arte. Soplo. Hasta que el ramen entré en la olla. Llamada finalmente volvió a sus sentidos. Gugon. Llamada tragó involuntariamente. Decir la verdad. Nunca se había encontrado con una situación así. Los fideos obviamente acababan de salir de la olla. Incluso comenzó a tragar saliva con decepción. Gululu. Los fideos blancos están dando vueltas salvajemente en el caldo. 3, 2, 1. Justo a tiempo para un pico maravilloso. Limbase movió a la velocidad del rayo. Ponga los fideos en el caldo. Todos ellos fueron pescados. Guarniciones, complementos. Además de la presentación. Todo este proceso no lleva más de 5 segundos. Un tazón de reluciente tonkotsu ramen fue colocado frente a Yamada. Casi no había tiempo para pensar en ello. Yamada no pudo evitar recoger los palillos y morderlos. Después y chúpalo. Toda la tienda y el ramen. Todo lo que quedó fue el sonido de fideos chupando locamente. Terminé un plato grande de ramen. Punto punto punto. Llamada lloró en silencio. Porque Yi realmente no tuvo más remedio que decir que este plato de fideos era desagradable. Mintió a los demás. Pero no puedes mentirte a tu propia lengua. Este plato de fideos. Es realmente TMD, es tan delicioso. Un tazón más. Mientras lloraba, Llamada levantó la mano. Quiero un tazón grande. Queremos otro tazón. Los vecinos del barrio también le tendieron la mano sin dudarlo. Llamada volvió a llorar. Parece que todo su sueldo de este mes se ha desperdiciado. Ahora, realmente perdió la cara y la cara. Qué pena que fui a casa de la abuela. Pero y, este fideo es jodidamente delicioso. Incluso mezclado con lágrimas amargas. No afectó su sabor en absoluto. Wow. Llamada gimió y chupó los fideos desesperadamente. Punto, punto, punto. Pero si quieres hablar de la conmoción de este asunto. Realmente Y, nadie más puede compararse con el impacto del cálamo. Porque Y, nadie sabe mejor que ella. Qué difícil es hacer un buen bol de ramen. Lo que es aún más aterrador es, solo vio a Limbei hacer ramen todo el tiempo. Ella. No me puedo quejar en absoluto. No importa qué pasó. Limbei es perfecto. Y él, resultó ser solo la masa que había sido amasada en la cocina trasera durante tres días. Este hombre. ¿Qué tipo de existencia es? Mirando a Lin Bei, Calamus estuvo realmente confundido por un momento. Hermana Chang-Chu, ¿qué estás mirando, tan absorta? Lin Bei se quitó el delantal. Un poco gracioso preguntó. ¿Qué? ¿Hay harina en mi cara? Punto punto punto. Una pequeña cara de Calamus. Inmediatamente rojo desde el cuello hasta la raíz de la oreja. No puedo decirle una palabra. Lin Bei sonrió en su corazón. Calamus, ella realmente es una niña linda. Después de más de medio sonido. Calamus finalmente volvió a sus sentidos. Limbei, ¿es realmente la primera vez que cocinas ramen? Linbei sonrió. ¿Por qué, no como? Punto punto punto. Calamus de repente se quedó sin habla. ¿Es más que parecido? Si no eres demasiado joven. Si dice que ha estado haciendo fideos ramen durante 50 años, me temo que nadie lo cuestionará. Pero y, no me mientas. Los grandes ojos negros de Calamus miraron de cerca a Linbei. Dime, ¿es realmente la primera vez que haces ramen? Esto es muy importante para mí. Punto punto. punto. Linbei sonrió impotente. Probablemente podría adivinar lo que estaba pensando Calamus. Pero niña tonta. No tiene sentido que te compares conmigo. Porque y mi técnica de ramen. Me lo acabas de dar. Pero y ya que Calamus dijo que no le mintiera. Así que I, Lin Bei tampoco quería tejer mentiras piadosas. Así es, es la primera vez que hago ramen. Punto punto punto. Escucha esto. Kalamu se quedó atónito por un momento. Entonces las piernas se ablandaron. Si no fuera porque Lin Bei vio que la situación no era buena, dio un paso adelante para abrazarla a tiempo. Tengo miedo de caerme al suelo. Este golpe para el Kalamu es demasiado grande. Ha trabajado duro para aprender ramen durante más de 10 años. No es tan bueno como Lin Bei Xue durante tres días. Depende de quién. Por un tiempo, me temo que no puedo soportarlo. Lin sonrió con ironía, sin saber qué decir. Después de pensarlo mucho tiempo, tal vez soy un genio. Puedo aprender todo muy rápido, no solo ramen. Otras cosas se pueden leer una vez. Punto punto punto. Hubo un silencio por un rato. Calamus miró a Lin de manera extraña. Lin Bei, ¿alguien te ha dicho que realmente no puedes persuadir a la gente? Punto punto punto. Lin Bei de repente se quedó sin palabras. Si puede persuadir a la gente, ¿por qué molestarse en huir aquí con tanta prisa? Los cinco en casa. Él no puede con uno de ellos. Pero y Calamus de repente le sonrió a Lin Bei. Ahora estoy de mucho mejor humor. Punto punto. punto. Lin Bei de repente se quedó sin palabras. Así que Yi lo convenció bien o no lo convenció bien. En la esquina y ella no está enojada cuando la abrazas así. Estás bien. Llamada estaba tan enojado que estuvo a punto de vomitar sangre. Pero y los palillos en su mano aún no se detenían. Qué puto infierno. Este lado. ¿Por qué puede ser tan delicioso? Problemas, dame otro puto tazón. Capítulo 80 Cuando fui al baño, mi hija se escapó con Linbei muy Villaje, baño público. Llamada el tío Gile jadeaba, apoyado en la pared con una cara indefensa. Una hora. De hecho, tuvo diarrea diez veces. Afortunadamente, ahora finalmente se detiene. Pero y tiene que volver rápido. De lo contrario, confíe solo en el cálamo. Me temo que estoy demasiado ocupado. Por desgracia, no sé si habrá un accidente en la tienda, Gile suspiró. Algunas preocupaciones. Corría la pequeña tienda de Gile Ramen pero aún no he llegado a la puerta de la pequeña tienda. Me pareció sospechoso cuando estaba feliz. Fuera de la calle de la tienda. No sé cuándo. Hay una larga cola. Gile casualmente tiró de un transeúnte. Hermano menor, ¿en qué línea estás? Ramen. El transeúnte que habló estaba emocionado. De hecho, me comí un tazón hace un momento, y fue el mejor ramen que he probado en mi vida. Un momento de alegría y un momento de sorpresa. ¿Será que hay un nuevo restaurante de ramen en esta calle? Pero lo que desconcierta aún más allí le es, como ya has comido, ¿por qué estás haciendo cola? El transeúnte se rió entre dientes y se rascó la cabeza con timidez. Porque es tan delicioso. Quiero otro tazón. La voz no se cayó. Los transeúntes que se alinearon a un lado también se rascaron la cabeza con timidez. En realidad, yo también. Yo también. Instantáneamente. Hubo una respuesta abrumadora. Todos simplemente dejaron a Gile a un lado y comenzaron una animada discusión. Nunca había probado un ramen tan delicioso en mi vida. Estaba llorando hace un momento. Yo también. Punto, punto, punto. El tío Gile estaba atónito. ¿Es este ramen realmente tan delicioso? Instantáneamente. El espíritu de lucha de Gile como maestro de ramen se encendió ardientemente. Él nunca permitirá, en este mundo. Aparece un maestro de ramen más fuerte que él. Quiero ver quién es tan increíble. El tío Gile miró enojado. Ni siquiera me molesté en ir a casa. Seguí la larga cola en línea para encontrarlo todo el camino. Por fin y esto, ¿no es este Gile Ramen? Gile estaba atónito. Pensó que era una nueva tienda de ramen abierta en alguna parte. No esperaba, encontré mi propio Gile Ramen aquí. Lo que significa, esos comensales acaban de elogiar a Gile Ramen. Pero el problema es, estaba feliz, obviamente no en la tienda. ¿Es Calamo? No está bien. Artesanía de cálamo. Él lo sabe. Aunque obtuvo su verdadera biografía. Sin embargo, es absolutamente imposible producir tal efecto. Exactamente, en la cola. Ji le vio a un viejo vecino. Laoli, ¿por qué hay tanta gente en nuestra tienda de fideos hoy? Ver es un placer. El viejo Lee se rió entre dientes. El maestro de ramen que contrataste tú mismo, ¿todavía vienes a preguntarme? Maestro del ramen. Gile se volvió aún más confundida. ¿Cuándo contrató a un maestro de ramen? ¿Sigues fingiendo? El viejo Lee se rió entre dientes. El que está al lado de tu hija, un chico moreno, alto, delgado y algo guapo. Además, creo que tiene algo interesante con Calanus. Punto punto punto. Demasiada información. El tiempo de Gile y no se ha ralentizado. En su cerebro. Gile ramen no tiene una persona tan talentosa en absoluto. Pero el problema es, como dijo Laoli, que tiene una nariz y un ojo. ¿Todavía tienes algo que ver con el cálamo? Aturdido, Gile, es mi turno, no te hablaré más. Laoli tragó saliva. Entró apresuradamente en el restaurante Gile ramen. Él no puede esperar. Mira esto. Gile no pudo soportarlo más. Abrió la cortina de Gile Ramen y entró corriendo directamente. Él quiere verlo. Esto es un poco guapo. El maestro del ramen que también se divirtió un poco con su hija. ¿Quién exactamente? Limbei. Vi a Limbei que estaba tirando fideos. Los globos oculares de Gile estaban a punto de salirse. Nunca pensó en eso. Este maestro del ramen resultó ser Limbei. Después de todo y Linbei solo ha estado aquí durante tres días. Y mucho menos los fideos ramen, ni siquiera pueden amasar bien los fideos. ¿Cómo podría ser un maestro de ramen? ¿No es esto una tontería? Ji le miró fijamente. Calamus, ustedes dos pequeños, ¿qué están haciendo? Papá, Calamus solo quería explicar. Has aprendido ramen de mí durante tantos años. ¿No lo entiendes? Se pone el 100% de esfuerzo en cada plato de ramen. Lin Bei solo ha estado aquí durante tres días, así que deja lo que se haga cargo. ¿Están satisfechos los invitados? Tú, el largo discurso de Jile aún no ha terminado. Lin Bei se rió a un lado y dijo: Tío, has retrasado que los invitados coman fideos. Frente. Un momento feliz. Transformado. Vi a Laoli que estaba charlando con él hace un momento. Con ojos que podrían matar. Míralo con fiereza. Punto, punto, punto. Jile estaba empapado de sudor frío. Laoli, ¿por qué me miras así? Da miedo. Jeje. El viejo Lee apretó los dientes. Señalando el ramen tonkotsu en el mostrador de ramen. Si te demoras en darme el cálamo, no te miraré, Jile. Punto punto punto. Limbei sonrió levemente y asintió con la cabeza a Changpu a su lado. Hermana Changku, dáselo primero al tío Lee. Le diré al tío. Li Bo, que tenía la cara, se calmó rápidamente. Coca pero no puede estar tranquilo por mucho tiempo. No lo esperaba y la hora en que fue al baño. Este ramen ha cambiado. No solo los vecinos de décadas lo miraron. Incluso crió a una hija durante décadas. También se convirtió en el ayudante de Lin Bei. Esta situación, Gile, ¿cómo podría calmarse? No podía creerlo. Este niño hizo los fideos. ¿Es realmente tan delicioso? Capítulo 81, tío, en realidad soy un genio. Dame un tazón. Jile palmeó el mostrador con enojo. Quiere probarlo él mismo. Qué rico es el ramen de Limbei. Pero y, tío Jile, ¿a qué estás bromeando? Voces de insatisfacción brotaron inmediatamente de la multitud. Yo seré el próximo, ¿por qué saltas en la fila? Eso es correcto. Si quieres comer, haz fila tú solo. Jile estaba a punto de volverse loca. Su propia tienda. ¿Todavía hay cola para comer fideos? Gente en la fila. Sí. Punto, punto, punto. Golpeó el péndulo de un humor feliz. Esta tienda se llama Gile Ramen, no Limbei Ramen. No. Debe encontrar el camino de regreso. Repentino y Gile tuvo una idea. ¿Qué tal esto? Haré fideos ramen con Limbei y dejaré que todos juzguen. Estoy muy feliz. Incluso si no puede comer los fideos de Limbei. Pero mientras demuestre que sus fideos son mejores que los de Limbei. Eso es. Gile no pudo evitar aplaudir su genial idea. Punto punto punto. Lin Bei sonrió irónicamente. Tío, no es necesario, ¿verdad? Solo está instalado temporalmente en Gile Ramen. El mundo de Naruto es tan grande. Se irá tarde o temprano. Deja de decir tonterías. Gile entrecerró los ojos. Mientras ganes contra mí, te daré toda esta tienda de fideos y cálamo. Papá, ¿de qué estás hablando? Calamus inmediatamente se sonrojó y salió corriendo tímidamente. Lin Bei también estaba atónito. Jile realmente quiere casarse con la hermana Changpu con él? ¿Qué demonios? Él está en la configuración del sistema. ¿No es el primo de Kalandus? Equivocado. Lin Bei de repente recordó. Esta no es la tierra, y el aislamiento de parientes cercanos no es importante. Incluso en el mundo de Naruto. El matrimonio entre primos no es raro. De lo contrario, ¿y tú crees? Familia Sinata y Uchiha. ¿Cómo mantuviste el control firme de Baiyan y Sharingan? ¿Realmente? Gile también lo vio. Limbei y Kalamu son realmente interesantes. Él dijo eso. También se puede considerar que expresa la propia actitud. No oponerse. Pero y para quitarle a su preciosa hija tan fácilmente. Tampoco es tan fácil. Gile ha tomado una decisión. Primero enséñale una buena lección a Limbei y luego entrene durante unos años. Así que y muchacho, te comparas. Comparar. Lin Bei fue decisivo. Casa de fideos. No puede. Pero debe quitárselo. Calamus es una buena esposa y una madre tan amorosa. Ya no tanto. Buen chico. giles se rió a carcajadas y tomó el colador. Sin embargo, si quieres compararte conmigo, todavía eres demasiado tierno. Lin Bei sonrió levemente y permaneció en silencio. Tierno, no tierno. Tienes que compararlo para saberlo. Mira esto, comensales presentes. Ellos también lo esperaban con ansias. ¿Será que Yi tío Gile es más delicioso que este chico guapo? Amasar fideos, tirar de fideos, cocinar fideos, sazonar y servir. La velocidad de Gile también es muy rápida. Los jueces no son otros que otros. Era el vecino Laoli que acababa de terminar un plato de ramen, bajo los ojos expectantes de Gile. Laoli tomó un palillo de fideos y se lo metió en la boca. Comí por un rato. La oli apenas tragó los fideos. ¿Cómo está yendo? Gile dijo emocionada. Efectivamente, mi ramen es más delicioso, ¿verdad? Punto, punto, punto. El viejo Lee parecía un poco avergonzado y dijo con una sonrisa irónica. Es muy común. Muy promedio. ¿Cómo puede ser? Los ojos de Gile se abrieron con incredulidad. Su ramen. Nunca recibí una revisión de este tipo. Gile recogió los palillos solo. Chupar y deslizar un sorbo. Esto es obviamente delicioso. Él miró con perplejidad. ¿Comiste demasiado y ya no puedes comer? La voz no se cayó, hubo un estallido. El ramen del inbey se colocó frente a Laoli. La Oli recogió los palillos. Chupar. Entonces, no hay más en todo el Gile ramen. Solo quedó Laoli, el loco sonido de succión, de succión y succión. ¿Quién gana? En este momento, ya es obvio. ¿Cómo puede ser? Gile miró a Laoli con enojo. ¿Los fideos de Limbei son realmente tan deliciosos? Chúpalo, chúpalo. Viejo Lee. Con un rugido, Gile recogió el cuchillo de cocina. Estaba tan enojado que estaba a punto de matar a alguien. Es realmente delicioso. Ver el cuchillo. Solo entonces Laoli dejó sus palillos con dificultad, apretó los dientes y le entregó el ramen restante a Gile. Si no me crees, pruébalo tú mismo. Oye. Jile apretó los dientes. Él todavía no cree en este mal hoy. ¿Puede un joven aprendiz que solo ha amasado fideos durante tres días saber mejor que el ramen hecho por Jile? Recoge los palillos. Chupar. Los ojos de Jile. Instantáneamente ampliado. El sabor de esta sopa. Simplemente maravilloso. La textura del ramen. Además es muy refrescante y elástica, perfecto. Gulu Gulu. Después de dos o tres bocados, se comió los fideos. No es suficiente. Levantó la cabeza y se bebió toda la sopa. Como resultado, deja el tazón. Me acabo de enterar. Los penetrantes ojos del viejo Lee se clavaron en él. Solo te dejo probar. Al final, incluso me diste la sopa. Gile sonrió irónicamente y rápidamente se disculpó. Pero y, este fideo es realmente delicioso. Pero una vez Dios, el rostro de Gile se puso negro inmediatamente. Toda la persona se está desmoronando. Lin Bei lo ha superado después de tres días de cocinar ramen. Luego ha estado haciendo ramen aquí durante décadas. ¿Cuál es el punto de? Mira esto. Lin Bei sonrió irónicamente. Tío, en realidad soy un genio. Capítulo 82. Este llamada es gracioso. Tarde en la noche. Gile ramen está en auge todo el día. También bajo la fuerte insistencia de Lin Bei. Finalmente cerré la puerta. Aunque. Jile ya lo ha expresado. Cumplirá con la apuesta. Dale a Limbei tanto Jile Ramen como Calamus. Que Limbei también lo dejó claro. Bip. No compre. Inmediatamente, Limbei tuvo una gran pelea con Jile. Si quieres casarte con mi hija, debes querer esta tienda. Limbei caminó. Mientras se rasca la cabeza con una sonrisa irónica. Nunca podría haber imaginado encontrarás tal cosa en Naruto World. Él. Realmente no quiero ser el rey del ramen. Personaje. Lin Bei. Constitución. 10.500, Super Sombra. Habilidades. Poder Psíquico, giao Yalon. Puño Asesino, Cuerpo Inmortal, Evaluación Integral. Honin, Rango Superior. He estado ocupado ramen durante el día. Tómatelo con calma por la noche. Lin Bei se acaba de enterar. Obviamente su fuerza no ha decaído, pero puede ser evaluado en el panel. Pero de Dios, cayó directamente sobre Honin. Sistema, ¿qué está pasando aquí? Porque las leyes del mundo son diferentes. ¿Las reglas son diferentes? Simplemente puedes entender que diferentes planetas tienen diferentes cualidades. Diferentes planetas. Una roca del mismo tamaño. El peso puede ser completamente diferente. Esta es la diferencia en la calidad básica. Limbay de repente recordó la masa que amasó al mediodía. De hecho, es más de 10 veces más difícil que One Punch World. Y también, y la gente común en Okage parece tener un físico más fuerte que la gente común en One Punch World. Este es el resultado de diferentes leyes mundiales. Pero el problema es, aún así, no tengo una sola evaluación de Jonin, ¿verdad? Aunque las leyes del mundo sean 10 veces peores, Lin Bei también tiene un juicio claro sobre su propia fuerza. Jonin. Es demasiado bajo. Porque ninja es una profesión integral. La respuesta del sistema es simple. Lin Bei también entendió instantáneamente lo que significaba. Ninjas no como un héroe en el mundo de un golpe. Confíe completamente en la variación. Es suficiente tener un superpoder para apoyar la escena. Ninjas recibió entrenamiento ninja sistemático desde la infancia. Solo para ninja, existe una técnica de tres cuerpos extremadamente práctica: de ninja medio a ninja superior, eso sin mencionar. Ninjutsu, Taijutsu y ilusión, Ninjutsu, bestia psíquica, variedad. Cada Jounin. Todos tienen un sistema de energía extremadamente completo. Y Linbei, el sistema de poder actual es extremadamente único. Naturalmente. Bajó la calificación. En la otra mano y siempre y cuando compense estas deficiencias lo antes posible. Puntaje. Podrá subir pronto. Piénsalo. Linbei se volvió aún más decidido. Quiere dejar la tienda de ramen lo antes posible y convertirse en ninja. Pero y quiere convertirse en un ninja, pero no es tan simple. ¿Dónde empezar? Pensando en zumbido. Un kunai afilado. De repente salió volando de la oscuridad. Peligroso y peligroso, pasó rozando la oreja de Lin Fei. No grites. De lo contrario, te mataré. Una voz familiar vino de al lado de mi oído. No te preocupes, no voy a gritar. Lin Fei sonrió. ¿Cómo podría gritar? Solo estaba pensando en cómo romper la situación. Alguien incluso tomó la iniciativa de entregarlo en la puerta. Es muy dulce. Ven conmigo, y La persona que habló tomó como rehén a Linbei. Todo el camino desde el camino, en un bosque denso. No veo a nadie alrededor. La persona que retuvo a Lin Bei como rehén finalmente apareció. Señor llamada, mucho tiempo sin verte. Lin Bei saludó con una sonrisa. Tráeme aquí por la noche, ¿hay algo que quieras decirme? Deja de fingir que eres estúpido. Rugió Yamada. No solo me hiciste perder la cara hoy, sino que también me hiciste perder un millón de tiles. ¿Hablando de qué? Yamada estaba desconsolado. Eso es un millón de tiles. Su salario por más de tres meses completos. Fue devorado por tal comida. Escucha esto. Lin Bei sonrió. En este caso, señor Yamada, ¿qué va a hacer? Mátame. Escucha esto. Llamada inmediatamente puso a Kugu en el cuello de Linbei. Con ojos fríos, dijo, "HMPH, me has causado tanta miseria, por supuesto que te mataré. No solo voy a matarte, voy a cortarte en pedazos y darte de comer a los perros. ¿Tienes miedo? No tengas miedo." Frente. Llamada se atragantó. Entonces se enojó aún más. "¿Cómo te atreves a menospreciarme?" Llamada apretó los dientes y saludó a Kunai. Pequeño maestro de ramen, ¿por qué siempre me menosprecias? Soy el Chunin de élite de Konoa, el mayor de la familia Yamada. Hazlo tú. Lin se burló y entrecerró los ojos ligeramente. Si Yamada realmente se atreviera a hacer algo, entonces no sería cortés. Gran cosa mata a Yamada. Luego deja el pueblo de Konoa con el cálamo. Está bien, me obligaste a hacer esto. Llamada levantó a cuna y en alto y una luz fría brilló. Plaf. Llamada, incluso se arrodilló. No, no puedo matarte. Llamada gimió en voz alta. Aunque te odio, cuando lo pienso, nunca volveré a comer un ramen tan delicioso. No puedo hacerlo. Punto 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 Lin Bei de repente se quedó sin palabras. ¿Es divertido este, Llamada? Capítulo 83. La comprensible hermana Calamus lloré por un rato. Llamada se secó las lágrimas y se olió los mocos. Vete tú, no puedo hacerlo. Punto punto punto. Lin ya no sabía cómo quejarse. Pero y, ¿dejarlo ir? ¿Cómo puede haber algo tan simple? Lin se rió entre dientes ligeramente. Los puños se tambalearon. Al mismo tiempo, tiró. Puño asesino de Yalon. Tan pronto como el aterrador Hiaoyalon golpeó, Yamada se asustó y se quedó estupefacto. Inmediatamente después, hubo un boom. Una pequeña colina no muy lejos del bosque fue golpeada directamente por este golpe. Tumbado en el suelo. De verdad y incluso si es un mundo diferente. El puño asesino Giao Yalon de Banhu es igualmente poderoso. Esto estoy y llamada abrió mucho la boca, ya asustado como un tonto. No podrías haberme matado. Lin se rió entre dientes y retiró el puño. Plaz. Esta vez, llamada estaba realmente paralizado. Lin Bei acaba de hacer ese movimiento. Casi tiene el poder de una técnica prohibida de nivel S y puede usar la existencia de ninjutsu de nivel S. Todos son los mejores ninjas. No digas que es un pequeño chunin. Incluso los hounin de élite en el pueblo. También pésalo con cuidado. Pensando que acabo de cruzar la puerta del infierno. Yamada estaba sudando profusamente. Pero y tú no eres el ninja del pueblo, ¿quién eres? Yamada apretó los dientes. Incluso si el poder de combate es dispar. Pero él es el ninja de Konoha. Uno no puede quedarse de brazos cruzados ante una existencia tan peligrosa. No te pongas nervioso. Lin Bei se rió entre dientes levemente. Soy el sobrino lejano de Gile y, al mismo tiempo, un ninja. Es así de simple. Jile, una residente veterana de Konoha Villaje, actúa como escudo. Lin Bei estaba naturalmente confiado. En cuanto a Simuye Villaje distinguirá la autenticidad, Lin Bei tiene aún más confianza. Si el sistema ni siquiera puede manejar una cosa tan pequeña correctamente. Bien podría quedarse en One Punch World y esperar la muerte. Escucha esto, Yamada se relajó de inmediato. Siempre y cuando no sea un ninja de un país hostil escabulléndose en secreto. Entonces no es gran cosa. En cuanto a la verdad de lo que acaba de decir Lin Bei, no es su turno de ser un chunin por el que preocuparse. Pero y, ¿para qué me buscas? Yamada tampoco era realmente un idiota. Sabiendo que Lin Bei mostró su fuerza, por supuesto que no fue solo para asustarlo. Lin Bei sonrió. Aunque esta llamada es un poco gracioso. Sin embargo, no era lo suficientemente estúpido. Hablemos mientras caminamos. Lin Bei sonrió. Me temo que este lugar pronto estará rodeado por Andu, y no querrás tratar con ellos aquí, ¿verdad? Gugón. Llamada tragoya sintió asintió repetidamente. Ande. No es fácil llevarse bien con el departamento de Cono Villaje. Acabo de escuchar que eres el mayor de tu familia llamada. Lin Bei puso los ojos en blanco. Llamada estaba sudando profusamente. Rápidamente bajó la cabeza. La familia llamada es solo una pequeña familia con un solo Junín, así que yo, un Junín, también puedo ser el anciano del clan. De acuerdo. Lin Bei asintió y de repente dijo. No sé, ¿su familia llamada está interesada en contratar a un anciano del clan con apellido extranjero? Escucha esto. Llamada se congeló por un momento. Entonces, tembló de emoción. Con la fuerza de Lin Bei, además, él todavía es muy joven. Logro futuro. Ilimitado. Siempre y cuando no haya ningún problema con su identidad. Una vez únete a la familia llamada. Su familia llamada se elevará hacia el cielo de inmediato. Cuando lo pienso, Llamada estaba demasiado emocionado para hablar. Al ver que llamada no habló durante mucho tiempo, Lin Bei sonrió levemente. ¿Por qué, no quieres? Dispuesto, dispuesto. Llamada asintió rápidamente. Incluso temiendo no ser lo suficientemente sincero, se arrodilló directamente. Señor Lin Bei, puede venir a nuestra familia llamada. La familia llamada se siente realmente honrada, muy honrada. Arrodíllate a los pies de Lin Bei. Llamada estaba temblando de emoción. Lin Bei sonrió con desdén. Solo hay una familia Honin. Es realmente demasiado pequeño. Si no, solo necesita un trampolín discreto. La familia llamada no será considerada en absoluto. Está bien, deja de arrodillarte aquí. La cara de Lin Bei se volvió fría. Este asunto, siempre y cuando lo termines por mí dentro de tres días. Yo me ocuparé de tu familia llamada. Lin Bei fácilmente se negó a prometer pero una vez que haces una promesa, nunca romperás tu promesa. Espera a que él compense sus defectos. Cuida de una pequeña familia llamada. Es solo una pequeña cuestión de una oración. Llamada fue enviado lejos. Lin Bei volvió la cabeza y quiso volver a su residencia actual. Ese es el hogar del cálamo. No esperaba mirar atrás. Lin Bei vio el cálamo. Veo que no has vuelto en mucho tiempo, así que te estoy esperando aquí. Debajo de las luces de la calle en la intersección, Calamus mordió a los labios ligeramente, sonriendo un poco forzadamente. ¿Viste todo? De acuerdo. Señorita Calamus, Limbey estaba un poco indefenso. Solo quería decir algo. Calamus se arrojó a sus brazos. Limbey, sé desde hace mucho tiempo que no eres una persona común. El restaurante Yillenotle es demasiado pequeño para ti. Persuadiré a mi padre. Punto, punto, punto. Lin Bei sonrió irónicamente. Conocí a una mujer tan sensata. ¿Qué más puede decir? Sostén suavemente a cálamo en mis brazos. Mientras creas en mí, no te defraudaré. Capítulo 84 Empacando a su hija y su propiedad a Lin Bei. Tarde en la noche. Tienda de ramen Gile. Lin Bei, ¿por qué eres tan terco? Gile estaba fumando un cigarrillo con una cara triste. Justo ahora, tuvo una pelea con Lin Bei ¿Qué dijo Lin Bei? También se negó a aceptar esta tienda. Hablemos de esto. Enojarse cuando está feliz. ¿Ese niño sabe? ¿Cuántas personas gastan mucho dinero y quieren comprar esta tienda? Ni siquiera lo vende. Ahora. Se lo di por nada. Él ni siquiera lo quería. ¿Estás diciendo que esto es molesto? Gile está enojado. Repentino. Un chico rubio con un chándal negro y amarillo. Abre la cortina. Caminado en lo siento está cerrado esta noche ni siquiera levantó la cabeza sigue pensando qué debe hacer para poder empaquetar su propiedad y su hija y enviársela a inbei pero las personas que entraron parecían no tener intención de irse tío todavía me conoces de acuerdo Ji le levantó la cabeza con sospecha ligeramente aturdido este cabello dorado y una sonrisa familiar aunque crecido mucho pero y naruto de acuerdo Naruto asintió con una sonrisa. Regresé de practicar. Ver viejos amigos. Por supuesto, Gile también está muy feliz. Pero, y, lo siento, Naruto. La expresión de Gile era ligeramente amarga. Es posible que no puedas comer ramen hoy. ¿De acuerdo? Naruto estaba un poco desconcertado. A pesar de que la estufa para cocinar ramen no estaba apagada. ¿Por qué, ni? En realidad, estoy listo para dejar de hacer ramen. ¿Qué? Una palabra de alegría. Naruto estaba casi muerto de miedo. "Jile Ramen Shop va a cerrar?" Naruto abrió mucho los ojos y gritó. "No." Jile sonrió con ironía. "Es solo que alguien cocina mejor ramen que yo, solo quiero retirarme." "¿Qué? ¿Esta vez?" Naruto gritó más fuerte. En su mente. "El ramen del tío Jile es la mejor comida del mundo. Pero ahora alguien incluso cocinó ramen más sabroso que el tío Jile." Naruto no pudo contener la saliva. ¿Quién es él? Su nombre es Linbei. El tío Gile sonrió irónicamente. Pero no parece tener planes de ser un chef de ramen, así que, Gile no había terminado de hablar. Naruto salió corriendo a toda prisa. Gritar mientras corre. Tío, no te preocupes. Lo convenceré. Punto punto punto. Gile sonrió impotente. De verdad. Naruto, no importa cuánto se parezca. La personalidad no cambiará. En este momento, Lin Bei aún no lo sabía. Ha sido descubierto por Naruto. Pero, incluso saber, probablemente no le importe ahora. Jilejia. En la pequeña habitación de Lin Bei. Hermana Changu, ¿realmente lo has pensado? Mirando el cálamo tímido debajo de él como una codorniz. El rostro de Lin Bei estaba lleno de amor y lástima. De acuerdo. Calamo se sonrojó y asintió levemente. Sus manos agarraron con fuerza la ropa de cama debajo de él. Es su primera vez. Lin Bei, naturalmente, sabía lo que Calamus estaba pensando, y no podía soportar lastimarla. Es muy tierno. Esperando que el calamo guinque como la seda y exhale en las orquídeas. Solo llama a la puerta de la ciudad. Lin Bei Jun. Acompañado de un grito agudo. En la habitación pequeña. De repente, la primavera no tiene límites. Después de algunas nubes y lluvia. Calamus ya estaba cansado y cayó en un profundo sueño. Fuera de la puerta. Pero de repente hubo un golpe de ban 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 en la puerta. Lin Bei, sal por mí. ¿De acuerdo? Lin Bei se sorprendió. Es una gran noche. ¿Quién vendrá a él? Y también sé su nombre. Podría ser que el tío Jile le vino aquí. No está bien. Esto no suena como la voz de Jile. Lin Bei Jun, ¿quién es? Calamus abrió los ojos aturdido. La despertaron. Está bien, puedes seguir durmiendo. Lin Bei sonrió y lo consoló. Déjame estas cosas a mí con tranquilidad. De acuerdo. Calamus luego asintió levemente con tranquilidad. Obedientemente cerró los ojos. Ayuda con cuidado a que el cálamo cubra la colcha. Lin salió directamente de la habitación. Tez. Está tan frío como el hielo. No importa quién. Atrévete a despertar el cálamo. Entonces debes pagar el precio. Capítulo 85: Unificar el mundo ninja es solo un pequeño objetivo. Abre la puerta. Lin Bei frunció el ceño ligeramente y reconoció a la persona de un vistazo. Es el protagonista de Naruto World. Uzumaki Naruto, quien heredó la sangre del sabio de los seis caminos, es conocido como el príncipe. No lo esperaba. Sería él quien llamara a la puerta. Pero y así que lo que. Lin Bei se burló con desdén. Por no hablar de Uzumaki Naruto. Incluso si el sabio de los seis caminos viniera en persona hoy. Pague por ello también. Pero y lo que hizo que Lin se preocupara un poco fue eso. Acaba de llegar a Naruto World hoy. Naruto, ¿cómo lo encontraste? Podría ser que su verdadera identidad fue expuesta. Los ojos de Lin estaban fríos. Naruto no pareció notar nada, se rió a carcajadas. ¿Eres Lin Escuché lo que dijo el tío Jile. El ramen que haces es incluso mejor que el suyo. Lo más importante para las personas son sus sueños. Tú tampoco puedes renunciar al sueño del ramen. Punto punto punto. Lin no pudo reír ni llorar de inmediato. No lo esperaba. Naruto resultó ser un cabildero contratado por Gile. En cierto sentido. Gile realmente encontró a la persona adecuada. Después de todo. Naruto solo confía en su boca para escapar. Acaba de derrotar a Nagato, Obito y otros maestros, el rey de las bocas. Pero, ¿y quién te dijo que mi sueño es el ramen? Bei interrumpió a Naruto con frialdad. Sonrisa desdeñosa. Frente. Naruto se sorprendió. Su rostro estaba un poco avergonzado. Pero pronto se rió. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Por cierto. Mi sueño es convertirme en ocaje. Acabado. Naruto rió triunfalmente. Desafortunadamente, y Linbei. Cara de póker. Ahora. La sonrisa de Naruto. Completamente congelado. Esta es la primera vez. Algunas personas no se conmueven con sus sueños. ¿Crees que me voy a sorprender? Lin Bei sonrió levemente y dijo: Ser solo un ocaje puede considerarse un sueño. Naruto estaba estupefacto. Conviértete en ocaje. Pero con Oa Ninja, el mayor honor. Si esto no es un sueño. Entonces, ¿qué es un sueño? Lin Bei sonrió levemente. Los insectos de verano están más allá de las palabras. Incluso sin mencionar los cielos y mundos en el sistema. Solo en este mundo de Naruto. Para él, Linbei. Por no hablar de ser Okage. Incluso si el mundo ninja está unificado, está lejos de ser un sueño. A lo sumo. Es solo un objetivo pequeño. Punto punto punto. Naruto abrió la boca, ya aturdido. Murmuró para sí mismo con incredulidad. Esta persona. ¿Estás loco? Unificar el mundo Ninja es solo un pequeño objetivo. Timbre, activa la única misión: unifica el mundo Ninja, unifica el mundo de Naruto y acaba con la caótica era del separatismo. Recompensa de la misión: todos los cielos y mundos te pertenecen. Renacimiento segunda vez cocinado. Recibió la tarea esta vez. No hubo fluctuaciones en el corazón de Linbei, por no mencionar. Comparado con la tarea, ahora mismo él. Quiero darle una buena lección a Naruto. Karamo despierto por la noche. Era solo para decir tonterías con él, este niño. Realmente no es halagador. Los ojos de Linbei gradualmente se volvieron fríos. Gudon. Naruto tragó saliva de repente. Es como encontrarse con un enemigo natural. Sus piernas temblaban involuntariamente de miedo. ¿Cómo va esto? Los ojos de Naruto se abrieron con incredulidad. Él no entiende. ¿Por qué estás tan asustado? incluso el nueve colas dentro de él. Bajo esta presión aterradora, todos se vieron obligados a despertar. Oye, Naruto. Pareces haber provocado a un tipo increíble. La voz de Nine Tiles también temblaba un poco. Se puede sentir el aura asesina aterradora de Linbei, como si la intención asesina de matar a Dios. Nueve colas. Linbei se rió entre dientes ligeramente. No me lo tomé a pecho. Después de todo, es solo un pequeño zorro. Pero. Si peleas con Naruto aquí mismo, también es un problema. Él no quiere. Deja que Naruto despierte ahí ame de nuevo. Cerrando suavemente la puerta, Lin se dio la vuelta y se fue. Ven conmigo. ¿A dónde me llevas? Naruto tragó saliva con nerviosismo. ¿Qué? ¿No estás tratando de convencerme? Lin volvió la cabeza y se rió entre dientes levemente. Ahora, ¿tienes miedo? Acabado. Lin ignoró a Naruto y se fue. En cuanto a si Naruto seguirá. En realidad no le importaba. Seguimiento. Muestra que Naruto puede tener algún valor de cultivo. Si no sigues, esto indica eso. Uzumaki Naruto. Eso es todo. Capítulo 86: Un puñetazo rompe la lanza de agua. El viento de la tarde aullaba. De vuelta al bosque familiar. Lin Bei sonrió levemente. Él tampoco se lo esperaba. Esta noche, volveré aquí de nuevo. Transformado. La sonrisa en el rostro de Linbei se hizo más amplia. Chico Naruto, efectivamente, un poco tonto y audaz. Resulta, realmente sigue así. Parecía que podía ver el desdén en los ojos de Linbei. Naruto apretó los dientes y rugió: No hagas bromas. Ya no soy quien solía ser. Estos pocos años. Sigue así y también practica. Él, Uzumaki Naruto, se ha vuelto más fuerte. Unificar el mundo ninja o algo así es simplemente intentar provocar una guerra. Naruto rugió en voz alta. Te despertaré a ti en lugar del tío Jile. A la mierda la píldora. Naruto levantó una píldora espiral azul claro. Corrió directamente hacia Lin limbei negó con la cabeza y se rió entre dientes. El mismo es el protagonista. Pero comparado con Saitama. Naruto, este chico realmente no es simpático. Apasionado. Es algo bueno, puede ser meras hormigas, tratando de desafiar al dragón. Esto no es sangre. Pero estúpido. Mirando al costado, rugiendo. Naruto que corrió hacia él. La expresión de Limbey era indiferente. Deja que Naruto corra directamente frente a él. Levanta la píldora espiral en alto. En el momento en que pensó que había tenido éxito. Auge. El aterrador poder de pensamiento del nivel superior del dragón salió corriendo. Instantáneamente. Todo está solidificado. Incluso la píldora espiral en la mano de Naruto dejó de girar. Naruto es como un pequeño reptil sellado en ámbar. No puedo moverme. ¿Qué ninjutsu es este? Naruto abrió los ojos horrorizado. Ejecute el chakra e intente liberarse. Desafortunadamente, y chakra. Inútil para la telequinética. Pero quiere confiar en la fuerza de la carne. Simplemente libérate de los grilletes del poder telequinético superior del dragón. Limbei sonrió levemente. Si es Makai, tal vez haya un espectáculo. En cuanto a Naruto, deja de soñar. Odioso. Naruto apretó los dientes y rugió, luchando desesperadamente. Nunca estaría dispuesto a perder ante Limbei así como así. Pero y. Un minuto, dos minutos, cinco minutos, una hora. Hasta el amanecer. Naruto tampoco pudo liberarse. Mirando el sol salir lentamente desde el horizonte. Naruto cae Cenicienta. Esta es su primera vez. Tan limpio y ordenado, perdido para un compañero. Incluso ni siquiera podía tocar la esquina de la ropa de Linbey Brecha. ¿Cómo puede ser tan grande? Maldita sea, no estoy reconciliado. Naruto apretó los dientes y rugió. El chakra rojo fuego comenzó a emerger del cuerpo. Estos chakras rojos ardientes son como seres vivos. Reúnanse. Terminó siendo un traje de chakra loco. No solo eso y detrás de Naruto. También creció tres colas de chakra rojas en un solo aliento. Ha aparecido finalmente el poder del nueve colas. Lin entrecerró los ojos con interés. Él también quiere verlo. El chakra infinito de Kyumi. ¡Qué fuerte es! Pero en este momento, Naruto, finalmente te encontramos, algo grande sucedió. Hiraiya, Kakashi y Aruno Sakura. Corrieron juntos desde lejos. Puedes ver la apariencia de Naruto. ¿Dónde pueden Hiraiya y Kakashi preocuparse por cualquier asunto importante? De repente, su rostro cambió en estado de shock. ¿Por qué Naruto de repente se volvió loco? Sharingan de Kakashi. Instantáneamente atrapó a Limbei de pie a un lado. ¿Quién eres tú? ¿Qué le hiciste a Naruto? Limbei aún no había tenido tiempo de hablar. Señor Kakashi, esta es mi batalla con él. No quieres interferir. Naruto apretó los dientes y rugió. Los ojos se han convertido en las pupilas verticales de Nine Tiles. Puede ver. La cuarta cola de Naruto está a punto de crecer. ¿Cómo podría Kakashi preocuparse por esto? Feo Shenmao, Mao, 44 sellos fueron hechos de una sola vez. Kakashi rugió en voz alta. Escape de agua, bomba de dragón de agua. Un feroz dragón de agua se levantó del suelo y apuntó a Lin Hagas lo que hagas, será mejor que te detengas de inmediato. La voz de Kakashi era fría. Pero en los ojos de la rueda de escritura de Sango había algo de duda. Estaba en este hombre llamado Linbei. No se detectó chakra. Pero se trata de Naruto. Kakashi no se atrevió a ser descuidado. En secreto me decidí, mientras haya algún cambio en Linbei, disparará sin dudarlo. Kakashi, ¿todavía tienes a Hiraiya? Linbei entrecerró los ojos. Sonriendo levemente. ¿Debería decir que merece ser príncipe? Tan pronto como fue agraviada, los dos maestros se apresuraron. Pero, y quieres que pare? No hagas bromas. Eres tú quien vino a provocarme. Quiere que pare ahora, y usted también. En el mundo, ¿cómo puede haber algo tan barato? Chico malo. No los eduques bien, no funcionará. Lin Bei sonrió levemente. El poder de pensar aumentó repentinamente. Naruto aulló. La velocidad de transformación de la bestia con cola también se aceleró en consecuencia. Mira esto. Kakashi hizo un movimiento decisivo. Rugido. El espantoso dragón de agua. Rugiendo, corrió hacia Limbei. Si una persona común fuera golpeada por este golpe, se convertiría en pastel de carne en el acto. Que Limbei, pero inmóvil. Parecía casi como si hubiera estado asustado. Kakashi entrecerró los ojos ligeramente. Podría ser. ¿Es este Limbei realmente solo una persona común? Justo cuando Kakashi dudaba. Limbei, hace un movimiento. Sin ninjutsu sofisticado, solo un simple puñetazo. Auge. Hubo un fuerte estruendo como un trueno. Todo el dragón de agua explotó en un instante como un globo. Punto, punto, punto. Todos los presentes quedaron atónitos. Este hombre. Incluso con solo los puños. Acabas de derrotar a la bomba del dragón de agua. Capítulo 87 Kakashi, notoriamente bajo en la impresión de Kakashi. Una existencia que puede derrotar al ninjutsu de Rango B con su cuerpo físico. Solo Makai. Y ahora, hay otro Linbei. Este es Linbei. ¿Quién es? Kakashi se sorprendió. A mí. Linbei sonrió levemente. Solo soy un pequeño ayudante para Ichiraku Ramen. Punto 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 Jiraiya, Kakashi y los demás se veían como el infierno. ¿Nos estás tomando a todos por tontos? ¿Cómo podría un ayudante en una tienda de ramen tener tanta fuerza? Lin se encogió de hombros con impotencia. Algunas veces. Nadie creerá la verdad. Pero en este momento, al ver que Naruto estaba a punto de volverse completamente loco, a Hiraiya y Kakashi no podría importarles menos. No importa quién sea Lin Todos deben derrotarlo inmediatamente. De lo contrario, y una vez que Naruto se vuelva loco, la situación se saldrá de control. Hiraiya y Kakashi se miraron. Decidimos hacer un movimiento juntos, derrotemos a Limbei primero. Mira esto. Los ojos de Limbei parpadearon levemente, y estaba vagamente ansioso por hacerlo. Desde poros. Nunca volvió a encontrarse con un oponente decente. Hiraiya también agregó a Kakashi. Tal vez pueda traerle una pequeña sorpresa. Pero en este momento crítico, Kakashi, Hiraiya Sensei. Naruto de repente recuperó algo de conciencia y dijo con dificultad. Él es el novio de la hermana Changu, escucha esto. Todos los presentes quedaron atónitos. Sakura no pudo evitar gritar. Entonces, ¿realmente eres un ramen ramen? Lin Bei se encogió de hombros con impotencia. Lo dije hace mucho tiempo, eres tú quien no lo cree. Punto punto punto. Hiraiya y Kakashi estaban estupefactos en ese momento. ¿Quién puede creer, un ninja tan poderoso? Resultó ser un pequeño ayudante de Jile Ramen. Sakura a un lado. En cambio, inventé todo un drama de amor por mí mismo. Ninja superior. ¿Por qué desapareció de repente en los ríos y lagos? El destino viene por amor. Dedicado a una pequeña tienda de ramen. Quédate con tu amante. Sakura, ella es una ninfómana otra vez. Dejando a un lado a Sakura, quien tenía una mente abierta. Bei es muy claro. Ahora que Naruto ha revelado su identidad. Este. Debe ser imposible luchar. A él no le importa. Después de una pelea, es un gran problema dejar Konoa. Tío Kelly y Kalambus. Es imposible salir de Konoa con él. Por el bien de Kalambus, te perdonaré esta vez. Limbei tenía una cara fría. Deja ir la motivación. No la hugo. Kakashi y los demás. Probablemente también sabía lo que pasó. Punto punto punto. Jiraiya y Kakashi de repente se quedaron sin palabras. Llamar a las puertas de otras personas en medio de la noche. De hecho, esto es algo que Naruto puede hacer. Por así decirlo y al contrario, Naruto fue agraviado. Como el capitán de Naruto. Kakashi rió secamente. Gracias, señor Lin, por su misericordia. Timbre. Recibí el vergonzoso agradecimiento de Kakashi y obtuve una caja de regalo dorada. Abre la caja de regalo dorada y obtén el chakra de nivel Honin. Lin Bei se sorprendió. No lo esperaba. En este caso, incluso podría recibir un regalo de agradecimiento. Pero, ¿y por qué? ¿Era chakra? Lin Bei no podía reír ni llorar. Bien conocido, la barra azul de Kakashi es notoriamente corta. Pero, ¿y? Es mejor que nada. Por lo menos. Se puede considerar como obtener el boleto para practicar Ninjutsu. Lin Bei no se lo tomó en serio. Pero, Kakashi se sorprendió. Solo, ¿y? Obviamente, no podía ver ningún rastro de chakra en el cuerpo de Lin Bei. Pero ahora, Lin Bei de repente poseyó un chakra de nivel Honin. Y la cantidad de este chakra es exactamente la misma que la suya. ¿Es esto una demostración? Kakashi inmediatamente sintió un escalofrío en su corazón. Una vez más, el estado de Lin Bei en su corazón se elevó. Esta persona es insondable. Lin Bei tenía un signo de interrogación en su rostro. Interrogación de cierre. Capítulo 18. Un día, te venceré. Acabo de despertar del estado de bestia de cola. Naruto siguió gritando. Después Yikuzko. Su estómago rugía como un sapo. Hasta entonces. Naruto recordó. Anoche, ¿cuál era su verdadero propósito? Hermano Linbei, quiero comer ramen gile. Punto punto punto. Kakashi y Sakura de repente se quedaron sin palabras. Linbei no podía reír ni llorar. Lo descubrió. Naruto, este tipo es un tonto. Cinco minutos después. Restaurante Jiller Ramen. Esto es realmente delicioso. Naruto dejó el quinto tazón de ramen. Casi me emocioné hasta las lágrimas. Hermano Limbei, eres una buena persona. Sakura. Punto, punto punto Chico Naruto. Qué lástima. ¿Qué dijiste hace un momento para derribar a otros? Ahora. ¿Un tazón de ramen realmente te compró? Pero y este ramen es realmente delicioso. Silbido, silbido. Incluso Hiraiya y Kakashi estaban inmersos en la alegría de hacer fideos. Parece que se ha olvidado algo importante. En este momento Y de repente sonó una voz enojada. Kakashi, ¿qué estás haciendo? Tsunade con traje de ocaje. De repente apareció en la puerta de Gile ramen Mira, muy enojado. Ver Tsunade. Las expresiones de Jiraiya y Kakashi cambiaron de inmediato. Finalmente recordaron. ¿Qué es exactamente lo que olvidé? En este momento, sandy en Villaje envió un mensaje. Akatsuki organiza el secuestro de kazecaje de sandy Diden Villaje. Ese es Gaara. Tsunade le pidió a Kakashi que dirigiera un equipo a sandy Diden Villaje en busca de apoyo. Pero el resultado, Kakashi y los demás están comiendo ramen aquí. En realidad, me olvidé de eso. Interrogación de cierre. Gaara tiene un signo de interrogación en su rostro. Soy majestuoso. Es incluso menos importante que un plato de ramen. Escucha esto. Lin Bei también entendió. El punto actual en el tiempo. Es el comienzo de Shipuden. La escena donde Gaara es capturado por Deidara. Es decir, organización Xiao. Está oficialmente en el escenario de la historia. Cuando lo pienso, creo, que Iban todavía extraña a alguien. Lin Bei sonrió y dijo: Tal vez pueda ayudar un poco. Un equipo normal de ninjas de Konoa suele estar formado por cuatro personas. Consta de un Honin y tres Chunin. Y por la deserción de Sasuke. kakashi Siempre ha estado en un estado de desgaste. La propuesta de Linbei. Se puede decir que es muy razonable. El único problema es, su identidad. Está bien, puedo hacer un ramen tan delicioso. El hermano Linbei no debe ser una mala persona. No lo esperaba. Naruto resultó ser el primero en saltar para apoyar a Linbei. Razón. También muy su estilo. Pero. Limbei lo creyó. Incluso sin el apoyo de Naruto. Tsunade definitivamente no rechazaría su propuesta. Porque el pueblo de Muye de hoy. Parece poderoso. Pero en realidad es lo mismo que Iden Sand Villaje. Dificultades internas y externas. Hay una organización de Akatsuki afuera, y Orochimaru la está mirando. Ahí está Danzo esperando una oportunidad. Todo el pueblo de la hoja. Como Tsunade de Okage, realmente puede usar su poder de combate. Muy pocos. De lo contrario. Tsunade tampoco esperaría a que regresara Metkai. Acabo de enviar soporte. Ocaje de Tsunade. Después de todo, se le ordenó en peligro. Lejos del poderoso dominio del ocaje anterior. Comparación y Linbei no pertenece a la identidad de ninguna de las partes, pero es más fácil ganarse la confianza de Tsunade. Como se predijo. Tsunade lo pensó. Todavía asintió con la cabeza. Asigne temporalmente a Lin a la clase Kakashi. Vamos de inmediato, apoyemos a Sandy de en Villaje. Recibió la cita de Tsunade. Lin sonrió levemente. Parece. Por el momento, no hay necesidad de romper con Konoha Villaje. Capítulo 89: Date prisa lanzando misiles. Ahora que Lin ha decidido unirse al equipo de Kakashi. Eso representa. Él dejará Muye Villaje pronto. El plan para recuperar a Gaara. Ni un momento de retraso. Tío, ¿puedes cubrirme cuando no estoy cerca? Palo de golf. Ji le levantó el rodillo con enojo. He hecho fideos ramen con mis manos durante décadas, ¿no lo cubrirá? Si quieres ir, ve rápido, no obstaculices mi negocio. Lin Bei sonrió levemente. Date la vuelta y despídete de Akorus. Hermana Changku, no se preocupe, volveré pronto. De acuerdo. Calamus sonrió y asintió levemente. Te esperaré. Diez minutos tarde. Tío Jile, tus fideos son demasiado desagradables. Así es. Queremos comer fideos hechos por el maestro Lin. Entregué al maestro Lin. Mirando a los comensales emocionados, una alegría. Estalló en lágrimas. Chico apestoso, deberías volver rápido. Oh tío, realmente no puedo cubrirlo. Al mismo tiempo, Yi Lin Bei y Kakashi, un grupo de tres, acababan de salir de Konoha. Al igual que la trama original. Conocí a Temari, quien también dejó Konoha no hace mucho. ¿Qué? ¿Se llevaron a Gara? Temari se sorprendió. Inmediatamente decidió unirse a Kakasiban y regresar juntos a Sandy de en Villaje. Pero, ¿y quién es? Temari nunca antes había conocido a Linbei, por lo que estaba un poco desconcertado. Linbei, el maestro de ramen de Gile Ramen. Linbei sonrió levemente. Estoy aquí para ayudar. Maestro Ramen, Lin Bei Jun, realmente sabes bromear. Temari se rió dos veces, pero de repente se dio cuenta: la expresión de Lin Bei era muy seria. Y y los demás no lo negaron con caras raras. Lo que significa, ¿eres realmente el maestro del ramen? En realidad, acabo de salir de la tienda de fideos, Lin Bei se palmeó la harina en las manos y sacó una tarjeta de presentación. Gile Ramen, ¿acepta sinceramente la entrega? Temari se congeló. Lo que tienen que enfrentar es la viciosa organización Akatsuki. No es masa de ramen. ¿Qué puede hacer un maestro de ramen para ayudar? Konoha. ¿Qué demonios significa esto? Por un incidente tan grave en Eden Sand Village, cuatro personas fueron enviadas para ignorarlo. Dentro de estas cuatro personas, incluso hay un tipo como Linbei que solo finge ser un tonto. Es asqueroso. Mira el desdén en los ojos de Temari. Naruto se apresuró a recordar cuidadosamente. Temari, el hermano Linbei es muy fuerte. ¿Fuerte? Temari miró desdeñosamente. Dejar de fingir. ¿Qué tan fuerte puede ser un maestro de ramen? Es bueno. Te probaré. Temari se burló. Se giró para mirar a Kakashi. Nuestra velocidad actual es demasiado lenta, debemos acelerar, señor Kakashi. ¿Qué piensa? Escucha esto. Kakashi entendió al instante el significado de Temari. Quería probar la fuerza de Linbei. Kakashi parpadeó levemente. De hecho, también quería probar qué tan fuerte era Linbei. Ahora que esta oportunidad pasa a ser, Kakashi saltó. Usa chakra para saltar al gran árbol al lado. Todos, vamos a toda velocidad. La voz no se cayó. Naruto y Sakura también saltaron al gran árbol respectivamente. Toca ligeramente el tronco. Luego voló a cientos de metros de distancia. Pero Temari estaba al final, inmóvil. ¿Por qué, no te vas? Limbei estaba un poco desconcertado. Jeje. Temari se rió secamente. Tú vas primero, yo me encargo de la parte de atrás. De acuerdo. Limbei tampoco se lo tomó en serio. También hay saltos al gran árbol en el lado siguiente. Los ojos de Temari brillaron, y se burló. Está bien, quiero ver qué tan fuerte eres. La voz no se cayó. Limbei pateó sus piernas. Auge. El enorme árbol de casi 100 metros de altura fue aplastado directamente por un pie. Con el suelo todos salieron de un gran pozo de más de 10 metros de profundidad. Limbe era como una bala de cañón. Con un sonido que salió volando de la vista de Temari. Punto punto punto. Temari se congeló. ¿Esta MT tiene prisa? ¿Estás seguro de que no es el lugar del lanzamiento de un misil balístico intercontinental? Capítulo 90. ¿Eres un monstruo? Tarde en la noche. Un humo de la cocina. Levantándose lentamente del bosque. Kakashi y los demás se sentaron alrededor de la fogata, luciendo muy cansados. Condujeron durante un día seguido. Además de Naruto que tiene un complemento, apenas puede animarse. Ya sea Sakura o Temari. Están agotados, equivocado. Precisamente. Todavía hay una persona que todavía tiene energía de repuesto. Temari volvió la cabeza con una expresión complicada. No vi muy lejos. Lin Bei Zen estaba en toples. Como un martinete, haciendo flexiones alocadamente. De hecho. Desde que obtuvo las habilidades de Saitama. Lin Bei no aflojó su entrenamiento por un día. Roma no se construyó en un día. La fuerza de Lin Bei no solo proviene del sistema. Solo lo miré. Tanto Temari como Sakura no pudieron evitar sonrojarse. Latido del corazón. De ninguna manera. La figura de Lin Bei. Es tan bueno. Músculos aerodinámicos, como el mármol. Ninguno parece hinchado. También parece contener energía explosiva. Y esa acción, Sakura no pudo evitar sentir calor en su corazón. No sé cómo la hermana Changpu puede soportarlo, Temari también se sonrojó. Afortunadamente, hoy quería probar la velocidad de Inbei. Resultado: y correr todo el día. Estaba tan cansada que no quería ni mover un dedo del pie. Kelin Norte. Pero todavía puede llevar a cabo un entrenamiento físico de alta intensidad. Este tipo es un monstruo. Kakashi a un lado también se veía digno. Cuando estaba en mi camino punto también observó en secreto a Limbei. Es diferente de Temari. El que tiene Sharingan. Además de la forma física. Y vio algo aún más aterrador. Limbei. En el proceso de prisa. Nunca usé chakra. ¿Qué es este concepto? Esto representa. Linbei sin el aumento de chakra. La velocidad ya los ha atado. Saber y Taijutsu no significa no usar chakra. De hecho, incluso el primer ninja de Taijutsu de Konoha, Maitekai. Cuando se utiliza la gimnasia. También es necesario usar chakra. Chakra. Para ninjas. Es como piernas humanas y alas de pájaro. Básico. Que Linbei, piernas literalmente inútiles. Solo golpealos. Piénsalo. Kakasi sintió otro escalofrío en su corazón. Lin Debe haber sentido su tentación. Eso es. Deliberadamente no uses chakra para apresurarte. Esta es una advertencia de Lin para ellos. Kakashi tragó saliva. Decidir en secreto. De ahora en adelante, Lin no debe volver a ser probado. De lo contrario, y las consecuencias podrían ser desastrosas. Pero y la conmoción de Lin corriendo en su camino fue demasiado grande. Un pie y un misil lanzado. Este movimiento, antes de que encuentren la organización Xiao, todo el mundo lo pensará. Construyeron una base de lanzamiento de misiles móviles en Konoa. Así que, ¿y quieres que me calle? Cuando Kakashi encontró a Lin Bei nervioso, Lin Bei se dio cuenta de repente. Aquí, ya no es un mundo de un solo golpe. En el mundo de un golpe. Y mucho menos una base de lanzamiento de misiles. Eres el lanzamiento de la bomba nuclear, el lanzamiento del destructor estelar. Todo está bien. Porque el escenario de One Punch World es. Seas un bicho raro o un héroe. No todo el mundo tiene tantos planes de intriga. La vida y la muerte son bajistas. Hazlo si no lo aceptas. Pero Naruto World es diferente. Debido a los requisitos de la misión. A menudo se requiere que los ninjas realicen tareas en silencio. Por ejemplo. —Asesinato, rescate, etc., piensa en ello de esta manera. Justo en el proceso de prisa. Parecía que él era el único que estaba haciendo más ruido. Y la única diferencia entre él y los demás es, chakra. ¿Quieres decir que quieres que use chakra para conducir? Lin Bei estaba desconcertado. —Sí, sí. Kakashi sonrió irónicamente, dejando escapar un suspiro de alivio. Parece. Lin Bei aún no estaba enojado. Pero no lo haré. Lin Bei parecía serio. Punto punto punto. Kakashi no podía reír ni llorar. Hermano mayor. Tienes una gran cantidad de chakra al nivel de un Honin. Pero dijo que no puede usar chakra para trepar árboles. ¿Crees que soy un tonto? Lin Bei. Asintió. Capítulo 91. Soy realmente un genio del ninjutsu. Sube a los árboles con chakra. En la impresión de Lin Bei, parece haber tal complot. Pero. Porque el tiempo es demasiado largo. Linbei, no puede recordar claramente. De lo contrario, ¿quién me enseñará? Linbei realmente pidió consejo. Pero Kakashi solo pensó que Linbei todavía estaba enojado con ellos. Después de todo, y tienes el chakra ninja. ¿Cómo podría ser posible que ni siquiera dominara las habilidades básicas de ninja? Todos los tontos lo saben. Esto es simplemente imposible. La voz de Kakashi aún no ha bajado, Naruto saltó emocionado. Hermano Linbei, déjame enseñarte. En el campo de la escalada de árboles, soy un genio absoluto. Punto, punto, punto. Kakashi, Temari y los demás de repente se quedaron sin habla. Casi olvido. En este equipo, qué tonto. Lo que hizo a Kakashi aún más indefenso fue... De acuerdo. Lindmei. Él realmente asintió con la cabeza en acuerdo. Mira esto. Temari tiene una cara rara. Es interesante jugar con tontos. Pero, de hecho... Bei realmente no tuvo esta idea. Primero. Realmente no puede trepar a los árboles. Dejando de lado esta fuerza corporal y chakra. Sentido común sobre los ninjas. Sabía que podría no haber muchos Naruto. Segundo y. Realmente no le importa de quién aprende. Ya sea Naruto o Kakashi. En sus ojos, todo es lo mismo. Saber. En One Punch World, incluso Saitama es su aprendiz. Estas cosas. Lin ya ha sido bajista durante mucho tiempo. Así que Yin, Bei es sincero y quiere aprender algo de Naruto. Naruto también está muy feliz. Esta es la primera vez que tiene la oportunidad de ser maestro. Así que, si quieres trepar a un árbol, lo primero que debes hacer es reunir el chakra en las plantas de tus pies y luego tratar de subir al árbol. Naruto cerró los ojos, sacudiendo la cabeza, muy orgulloso. A decir verdad, solo me tomó un día aprender este truco. Está hablando. Naruto sonrió y abrió los ojos a punto de presumir de sus gloriosas hazañas de aplastar a Sasuke tú cómo subiste Naruto abrió mucho la boca casi muerto de miedo porque y limbei estaba parado en un ángulo de 90 grados parado firmemente en el tronco del árbol camina libremente subirse a un árbol limbei lo he aprendido esto cómo es esto posible Naruto murmuró con incredulidad saber y al principio él y Sasuke pero practiqué durante varios días. Después de estar lesionado por todas partes, apenas lo aprendí. ¿Qué Bei, ¿Un minuto? ¡Equivocado! ¡Cinco segundos! Lo aprendió en cinco segundos. Esta vez. Incluso el simple Naruto no pudo evitar sospechar. ¿Limbei, estás bromeando? No. Por supuesto, Limbei no es tan aburrido. La razón por la que aprendí tan rápido, tal vez es porque soy un genio. Limbey se rió entre dientes ligeramente. Él realmente no estaba bromeando. Saber y cuando estaba en One Punch World, todo suma. Me temo que hay miles de cajas de regalo abiertas. Entre ellos, también hay genios como Genos. Cuando se superpone la sabiduría de mil genios, cinco segundos. Aprende a trepar a un árbol. Realmente no hay dificultad. Diez mil veces más alto que el límite de la gente común. No se trata solo de fuerza. Pero al escuchar esto, Naruto no estaba convencido en ese momento. Eres un genio. ¿Será que yo, Uzumaki Naruto, no soy un genio? Entonces intenta flotar en el agua de nuevo. Uno segundo, dos segundos, tres segundos. Linbei ya estaba parado firmemente en el agua. Con experiencia en escalada de árboles. Solo tomó tres segundos aprender a mantenerse a flote. Odioso. Naruto apretó los dientes. Ya no creía en este mal. En el mundo, ¿existe realmente tal genio contra el cielo? Entonces prueba esto. Naruto. La técnica de avatar, la técnica de transformación y la técnica de sustitución más básicas del ninja se muestran a su vez. Esta vez y limbei pasó un poco más de tiempo. Está bien. Un minuto. Punto punto punto. Naruto se ha vuelto insensible. Saber. Sansensu. Está en la escuela ninja, pero ha estudiado durante tres años completos. Apenas pasó. Linbei. Solo tomó un minuto. A continuación, se puede decir que Naruto hizo todo lo posible. El récord más alto. Es espiritismo. Linbei tardó un minuto y medio en aprenderlo. Punto. 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 Naruto se está volviendo loco. Estoy peleando contigo. Naruto apretó los dientes y pisoteó. Junta las palmas de las manos. Empieza a frotar como loco. El chakra del atributo viento agudo comienza a girar. No la jugó. Naruto borró una píldora espiral. Naruto apretó los dientes. El Iwan, ¿pero ninjutsu de nivel A? En primer lugar. Siguió a y también. Después de varios meses de estudio, apenas lo aprendí. No lo creo, tú también puedes aprender esto. De acuerdo Yi, Lin reflexionó por un momento. La dificultad del ninjutsu de nivel A y el ninjutsu general de nivel C realmente no es lo mismo. Por no mencionar y pastillas en espiral. Sigue siendo el tipo más difícil de ninjutsu de nivel A incluso con su talento. Me temo que tomará un poco de tiempo aprender. Llamada. Escucha esto. Naruto dejó escapar un largo suspiro y se derrumbó en el suelo. Afortunadamente, Lin no lo aprendió. De lo contrario. ¿Cuál es el punto de su arduo trabajo durante tantos años? A Lin tampoco le importó. Aunque no pude aprender la píldora espiral de un vistazo. Pero tuvo una corazonada. Solo unas cuantas veces más. Será capaz de agarrar un 77-88. Pensando en, ¿es divertido hacer el tonto? Temar y Sakura. En algún momento, caminó al lado de Lin Bei. Dijo con frialdad. Es una pena que Naruto confíe tanto en ti, pero lo interpretas así. ¿No te duele la conciencia? Lin Bei sonrió levemente. Sin explicación. Por este tipo de cosas. Incluso si se explica, los demás no lo creerán. Solo se pondrá más y más oscuro. Siendo ese el caso, es mejor no decir nada. El que limpia se limpia a sí mismo. Pero y Temar y Sakura. Le recordó sin darse cuenta. Naruto, esta vez. También fue de gran ayuda para él. Al igual que la familia Kingswan en One Punch World. Linbei. Nunca una persona sin corazón. Naruto, ¿hay algo que quieras? Linbei se rió entre dientes levemente y dijo: No importa que, puedo satisfacerte. Escucha esto. Temari a un lado sonrió con desdén. Qué fanfarrón. Si Naruto te pidiera que arrancaras las estrellas del cielo, usted puede hacerlo también. Bei sonrió sin decir una palabra. Alcanza las estrellas y la luna. Para otros puede ser imposible, pero para él es solo cuestión de tiempo. De hecho, esta es una oportunidad que Linbei le dio a Naruto. Lo que él desee, Linbei, le ayudará a lograr. Pero Naruto espetó sin pensar: "Quiero comer ramen. Escucha esto. Por un lado, Sakura, Kakashi y los demás sonrieron impotentes. Tales palabras solo Naruto puede decirlo. Está en el desierto aquí. ¿Dónde puede Lin Bei encontrar un restaurante de ramen? La dificultad de realizar este deseo. En serio, en realidad no es más bajo que recoger estrellas." Lo que los sorprendió fue: "Es bueno." Lin Bei sonrió levemente. "Alcanzar no sé de dónde salió, pero de repente salió una olla grande. Después y sí, mesa, rodillo, masa, condimentos, todo está disponible. Cinco minutos de trabajo. En este desierto. Lin Bei en realidad construyó un restaurante de ramen simple. No funcionó durante diez minutos antes y después. Un tazón de ramen fragante está listo. Punto, punto, punto. Temar y Sakura no pudieron evitar mirarse. ¿Qué demonios? Kakasi vagamente adivinó algo. Después de todo, y en sus ojos, también hay un espacio llamado Kamui. Pero, y quién diablos? ¿Es por eso que pones estas cosas en tu propio espacio diferente? Kakashi no pudo evitar sonreír. Limbei pareció ver a través de la mente de Kakashi. Sonriendo levemente. Soy un maestro del ramen. Capítulo 92. No es fanfarronear, es realmente asombroso. Diez minutos tarde y erupto. Naruto, Temari, Sakura, Kakashi, uno cuenta como uno. Se acabó. De ninguna manera. Ramen de Lin Bei. Es tan delicioso. Naruto dejó sus palillos y juntó sus manos. Gracias por la hospitalidad. Temar y Sakura por el bien del ramen. Para Lin Bei, no estaba tan enojado como antes. Gracias por la hospitalidad. Kakashi también juntó las manos. Gracias por la hospitalidad. Punto punto punto. Lin Bei estaba atónito. Próximo segundo. Ding. 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 Pitido del sistema. Casi sonó. Recibí un agradecimiento satisfecho de Naruto. Recibí un agradecimiento por el perdón de Temar y Sakura. Recibí un simple agradecimiento de Kakashi. Abre la caja de regalo. Consigue una píldora espiral de ninjutsu de nivel A. Consigue ninjutsu raikiri de nivel A. Adquirir poder de ninjutsu de nivel B. Has adquirido un ninjutsu de nivel B con la hoz grande de Itachi. Punto punto punto. Linbei no sabía qué decir. Lin Bei está en silencio. Aruno Sakura pensó que comía demasiado. Estoy un poco avergonzado. No es agradable que comamos ramen gratis todo el tiempo. Temari también vaciló. ¿Quieres pagar algo de dinero? No más pagos. Lin Bey volvió en sí y sonrió levemente. Por qué este cuenco de ramen. Ya lo has pagado. Inicia un Ninjutsu de nivel B. Ahora. Temari y Sakura. La impresión de Lin Bey es aún mejor. Sin mencionar al hombre guapo, la fuerza sigue siendo tan fuerte. Él es tan generoso. Si no fuera por algunos malos gustos como fanfaronear. Simplemente perfecto hombre. Piénsalo. Los rostros de Temar y Isakura no pudieron evitar ponerse rojos. Linbei. También es muy feliz ahora. Personaje: Linbei. Físico: 10.600, super sombra, super poderes. Poder psíquico: puño asesino de Yalon, ninjutsu. El Ixuan, Raikiri, Poder Extraño, Evaluación General. Película. Una comida de ramen. La evaluación fue promovida directamente de Honina Shadow. Este negocio. Qué ganga. Pero. El único problema es, estos ninjutsu. Todos son ninjutsu únicos de Kakashi. Sí. Si Limbei lo usara directamente, probabilidad de meterse en problemas. A no ser que él puede encontrar una manera de limpiarlos. Piénsalo. Los ojos de Linbei se iluminaron de repente. Uro Ran se levantó. Naruto, el Iwan, lo he dominado. ¿Qué? Naruto está bebiendo sopa de ramen. Al escuchar esto, casi escupó en el acto. ¿Qué estás bromeando? Pero se necesita esfuerzo para comer un plato de ramen. ¿Dijiste que dominaste la píldora espiral? ¿Cómo puede haber tal cosa en el mundo? Sakura, Kakashi y los demás no pudieron evitar fruncir el ceño. Este Linbei es bueno para todo. Solo un poco. Me gusta presumir. Sin embargo. Tres segundos después, a la mierda la píldora. Píldoras espirales de color azul claro. Gira a alta velocidad en la palma de Lin Pero los cerebros de Naruto y los demás dejaron de girar. Punto punto punto. ¿Cómo puede ser? Naruto se sentó en el suelo con incredulidad. Ni siquiera tengo ganas de beber sopa de ramen. Incluso. Incluso Kakashi se sorprendió. ¿Cómo puede haber tal genio en este mundo? ¿No creen? Lin Bei sonrió levemente. Escuché que el Raikiri de Kakashi parece ser un ninjutsu difícil de nivel a. Palabras posteriores. No hay necesidad de que Lin Bei diga más. Kakashi entendió naturalmente. El oro verdadero no le teme al fuego. ¿Es verdadero o falso? Solo pruébalo. Kakashi tragó y comenzó a acumular rayos en sus manos. Raquel. Un relámpago azul brilló. Todos los grandes árboles dentro de cientos de metros fueron atravesados. Este es el ninjutsu original de Kakashi. Rachel que puede cortar a Tunder. Bajo el sol. Además de él, solo Sasuke sabe cómo hacer esto. Sin embargo, y Raquel. Linbei resopló ligeramente. Un relámpago que no era inferior a Kakashi en absoluto. Empezando hoy, hay un ninja más con el poder de Rachel. Punto. punto, punto. Kakashi se congeló en su lugar. Toda la persona era lenta. Inesperado. Copió dignamente al ninja Kakashi. Un día, alguien más robará el ninjutsu. ¿Por qué? ¿Quieres probarlo también? Lin Bei volvió la cabeza. A Sakura y Temari les mostró una sonrisa inofensiva. Extraño poder. La guadaña de Itachi. Cuando tenía su propia habilidad única, Lin Bei la aprendió en un segundo. Sakura y Temari bajaron la cabeza avergonzadas. Resultar ser. No entendieron bien a Lin Bei. Lin Bei no se jacta. Él es tan increíble. Capítulo 93. Ser un maestro de ramen tiene futuro. Desde ese día. Ya sea Naruto, Temari o Sakura. Incluso incluyendo a Kakashi. Las emociones de todos. Todo bajo. Tampoco puedo culparlos, después de todo, nadie ha trabajado duro para cultivar durante más de 10 años. Resultado: No tan bueno como otros por un segundo. Una explosión de mentalidad es un resultado inevitable. Limbei no sabía cómo consolarlos. Solo puedo hacer un poco de ramen todos los días, esperando que se animen un poco. Después y sí, inconscientemente. Limbei. Acabo de cepillar todas las cosas en ellos. Tan pequeño como el arte inmortal de la palma de Aruno Sakura. Tan grande como la mitad del nueve colas de Naruto y el caleidoscopio Sharingan de Kakashi. Era un cepillo limpio. Puede decirse y nene de Lianaruno Sakura y Temari. Todos recogieron seis o siete juegos. Hasta entonces. Solo entonces entendió a Lin Bei. Las buenas intenciones de Jile para él. Abre una tienda de ramen. Sé un chef de ramen. Tiene futuro. Jill. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Aunque Kakashi y los demás están deprimidos. Afortunadamente. Cuando Lin Bei y los demás llegaron a Sand Ninja Villaje. Ellos son ninjas. Todavía tenaz, sobrevivió al golpe de ese día. Por supuesto. Lin Bei no se atrevió a decir lo que sucedió después. De lo contrario y no esperara que salven a Gaara. Me temo que Kakashi y los demás serán enviados al hospital primero. Haz varios años de asesoramiento psicológico. Dejando estos a un lado. Cuando Lin Bei y otros corrieron a Shajin Village. Efectivamente, lo mismo que la trama original. Amo algo. Ha sido capturado por el dúo artístico organizado por Akatsuki. Y Kankuro. También se debe a jugar con grandes espadas frente a Wangon y jugar a las marionetas frente a los escorpiones. Con éxito se convirtió en un estado de envenenamiento y muerte. Según la trama original. Después de que Sakura salvó a la persona. Cuando Kankuro se despierte, ofrecerá fragmentos de ropa de escorpio. Como un rastro. Entonces Kakashi llamó a Parker y comenzó la persecución nuevamente. Sin embargo, y Lin Bei no quería perder este tiempo. Sakura acaba de comenzar el tratamiento. Lin Bei dio un paso adelante. Rompe la mano de la marioneta. Sacó los fragmentos de ropa del escorpión del interior. Creo que no necesitamos esperar aquí. Lin Bei entrecerró los ojos. Después de todo. Un segundo antes, tenemos un poco más de posibilidades de salvar a Gahara. Escucha esto. Naruto no pudo quedarse quieto de inmediato. Todos en Sandy Village. Villaje. Ni siquiera quiero esperar un segundo. En esta situación y incluso el constante Kakashi no puede decir que no. Vete inmediatamente. Por fin. Kakashi decidió. Deja que Sakura trate a Gaara. Él, Linbei y Naruto partieron primero. Acabado. Kakashi no se demoró más y salió corriendo de Iden Sand Villaje con Parker. Mira esto. Linbei sonrió levemente. En la tierra, hay una teoría. Se llama el efecto mariposa. Dice, mariposa muy lejos en la costa este, agita tus alas. Costa oeste. Va a haber un huracán. Ahora y hey, las alas de la mariposa se han abierto. ¿Qué se encontrará con el mundo? Linbei se rió entre dientes ligeramente. Se acercó a Kakashi. En el camino, Linbei y los demás no se detuvieron. Pero de repente. Alguien bloqueó su camino. Vestido con una capa de nubes rojas con un fondo negro. En su mano lleva un anillo que simboliza el golén de los herejes. Ven. Es Akatsuki. Solamente. Es diferente de la trama original. Esta vez. Fueron dos personas las que detuvieron a Kakashiban. Itachi y Kisame. Limbei sonrió levemente. La primera línea mundial. Ya la atiendo. En la trama original. Porque Kakashiban se retrasó en Sandy de Villaje. Finalmente. Llegó aquí al mismo tiempo que el tercer escuadrón de Makai. Pasó a estar dividido en un solo equipo. Pero esta vez, debido a la existencia de Limbei, Kakashi-ban tomó la velocidad. El tercer turno de Makai. En este momento, todavía queda un día entero de viaje desde aquí. Es decir, esta vez. Kakashi y los demás. Enfrentaremos el bloqueo de Itachi y Kisame al mismo tiempo. Presión. No tan grande. Sin embargo, y es solo una falsificación. Linbei sonrió con desdén. Itachi y Kisame, este club está ocupado moviendo a Jiwei. ¿Dónde eres libre de venir aquí? Estos dos. Es solo un clon hecho por Nagato usando la técnica de giro del elefante. Antes de que Kakashi y Naruto volvieran a sus sentidos. Te lo dejo a ti. Linbei se rió entre dientes ligeramente. Ignoró directamente a los dos clones de Itachi y Kisame. Salto, puede ser hurón. ¿Cómo podría ser tan fácil para Linbei pasar? Sharingan. Los ojos pequeños miran fijamente. Itachi trató de atraer a Lin Bei a su ilusión. Desafortunadamente, y Lin Bei también miró con ojos pequeños. Con un salto espacial, saltó sobre el clon de Itachi. Sin mencionar que Itachi no tuvo tiempo de abrir el caleidoscopio. Incluso si está encendido, igual que el caleidoscopio. Kamui de Obito tampoco es débil. Por no mencionar. Después de todo, esto es solo un clon de Itachi. Este accidente ocurrió de repente. No asustó a Itachi, pero Kakashi se sobresaltó. Shenwei. Kakashi reconoció su último movimiento de un vistazo. Inmediatamente, me quedé en un estado de confusión, estos son obviamente los ojos de Óbito. Él tiene uno, uno con tierra. Linmei. ¿Por qué tiene poder divino? ¿Será que y Kakashi comenzó a pensar en ello? Y ayudando involuntariamente a Bei a detener a Itachi y Ghost Shark. Después, todavía me consolé en mi corazón. No importa quién sea Lin Bei, la elección ahora es la más correcta. Que sostenga a Kisame e Itachi, que el Lin Bei más fuerte se apresure y rescate a Gahara. Esta es la mejor opción. Lin Bei sonrió levemente. Yo también lo creo. Capítulo 94: Mi nombre es Lin Bei, soy una palabra loca en una cueva oscura. El feroz golemer abrió su gran boca. Sin escalas. Dibuja una cola de chakra del cuerpo de Gahara. Akatsuki organizó un grupo de nueve personas. Todos se quedaron en silencio en las yemas de los dedos del golem hereje. Manteniendo la técnica secreta de los nueve sellos del dragón fantasma. Repentino y alguien está entrando. Absolutamente dijo con frialdad: Es un chico de Konoha. Escucha esto. Didara hizo un puchero con desdén a Itachi que estaba a su lado. Jeje, solo dije que debería dejar jugar a mi suplente. El oponente es inmune a mi ilusión. Itachi no refutó, solo explicó a la ligera. Pero de irara. No es el carácter de aceptar cuando lo ves. G, G, la gente incompetente siempre tiene muchas excusas. ¿Me estás provocando? Itachi abrió los ojos. Los ojos Sharingan de Sango Uyu rodaron. Tan pronto como lo vi, estábamos a punto de comenzar a pelear. Suficiente. Paine regañó con frialdad. No peleen entre ustedes en este momento. Concéntrate en extraer la cola de la bestia. En cuanto a ese chico, Paine sonrió con desdén. Solo con él, nunca podrá deshacer la barrera de los cinco sellos, todos pueden estar seguros, la voz no se cayó. Hubo un fuerte estruendo. La roca utilizada para sellar el encantamiento. Recibe un puñetazo. Fue hecho pedazos. Seguir de cerca. Un apuesto joven. Salió de los escombros con una sonrisa. Hola a todos. Punto punto punto. Akatsuki, que estaba presente, organizó a todos. Todo el mundo estaba estupefacto. Esto es una bofetada en la cara. Debe haber llegado demasiado pronto. La cara de Paine. Estaban todos hinchados. Al no le importaban estas cosas. Camine sin cuidado, observando. El primero es el golem eje más llamativo. Si recuerdo correctamente. En realidad son las diez colas, que es el árbol sagrado. Puede decirse. Todos los chakras del mundo de Naruto provienen de él. Es un buen bebé. Pero. El propósito de la visita de Lin Bei hoy no es ese. En lugar de. El grupo de chicos ídolos número uno de Asia. Organización Akatsuki. No importa cuán bueno sea un golem no es más que algo muerto después de todo. Lin Bei quiere unificar el mundo ninja. Lo que se necesita es talento. Coincidentemente. Organización Xiao. Todos son un talento. Aún más aterradores, estos talentos también se pueden emplear los 365 días del año, durante todo el año. Para la comunidad sangre y sudor. Incluso. Ni siquiera un centavo de salario. Especialmente codo. No solo te ayuda a trabajar. Te lo pagaré. Tales hombres. ¿Dónde puedo encontrarlo? limbey entrecerró los ojos. Está a punto de florecer. Pero el rostro de Painer estaba al margen es un poco feo viendo. Si dibuja una cola del plan, tendrá éxito. La aparición de Kelinbey, pero inmediatamente hizo su plan lleno de variables. Pero y lo que lo deja un poco desconcertado es este chico de Konoha. Después de precipitarse, no hay prisa por salvar a la gente. En cambio, siguió mirándolos con una sonrisa en su rostro. Es como ver a un bebé. Es bastante infiltrante, no estás aquí para salvar a la gente. Pain me parecía desconcertado. No. Lin Bei lo negó rotundamente. Me encanta la vida y la muerte de Hugo. En realidad no le importaba en absoluto. La razón por la que entré en el equipo de rescate fue porque, organización Xiao en este momento. Viene la mayoría de la gente. A excepción del Orochimaru traicionado, básicamente todos vinieron. Ahora que se ha decidido robar gente de la organización Xiao. Con el personaje de Lin Bei. Naturalmente, quería empacar y llevarse toda la organización Xiao. Ver la negación de Lin Bei. Paine inmediatamente respiró aliviado. Ahora es el momento crítico para dibujar una cola. Él no quiere ninguna variable. Ahora eso. Lin Bei no vino a salvar a la gente. Entonces no es un enemigo o un amigo. Piénsalo. Paine de repente se interesó en los talentos y pensó en silencio. Puede romper cinco barreras con un solo golpe. La fuerza de este chico no es mala. Y después de que Orochimaru desertara. Solo había un puesto vacante en la organización. Piénsalo. Paine mostró una sonrisa inescrutable. Joven, ¿quieres crear un mundo pacífico? Al escuchar esto, Didara y los demás de repente sonrieron. Parece. Patrón. Esto es un amor de talento. Quiero llevar a este chico a la organización Akatsuki. Pero Paine no terminó su oración. Callarse la boca. Lin tenía una cara fría. Interrumpió directamente las palabras de Paine. Luego levante dos dedos. Nagato, te daré dos opciones ahora. Interrogación de cierre. Paine se sorprendió. No entiendo de qué está hablando Lin de repente. Después. Conmocionado. En toda la organización Akatsuki. Obviamente, solo Nan conoce su verdadera identidad. ¿Por qué? Este chico de Konoha. Gritará su verdadero nombre. Lin Bei ignoró al sorprendido Paine y dijo con frialdad. Primero, ahora estás llevando a la organización Xiao para que se una a mí. Punto punto punto. Escucha esto. Todas las personas presentes quedaron atónitas. ¿Este chico está loco? ¿Quiere que Paine se una a él con la organización Xiao? Paine inmediatamente se oscureció. Originalmente. Es bastante optimista sobre Lin Bei. Incluso pensó en absorberlo en la organización de Xiao. No esperaba, este chico. Resultó ser un lunático. No hace falta decir que elegiré la segunda opción. Paine se burló, sin pensarlo por un segundo. Muy bien. Lin Beya sintió con satisfacción. Segunda opción. Una semana después, iré a la tierra de la lluvia. Yo personalmente te arrebataré la organización a Katsuki. Punto, punto, punto. Escucha esto. Las expresiones de todos en la organización Xiao se volvieron más raras que las anteriores. Toda su vida. Se puede considerar que ve mucha existencia arrogante. Ellos mismos. De hecho, todos son lunáticos arrogantes y dominantes que se niegan a aceptar a nadie. Pero y todavía no lo han visto. Un tipo tan loco como Lin Bei. Te doy dos opciones: uno, eres mi hermano menor. Dos, te daré una paliza y volverás a ser mi hermano menor. Considerándolo todo. En una palabra. Ríndete o muere. Capítulo 95, por favor, devuélveme a mi madre, llamada. Paine jadeó violentamente. Toda la persona que estaba enojada con Lin Bei estaba temblando. Lo extraño Paine. El líder de la organización Tan Tan Xiao, el hijo de la profecía. El dios del nuevo mundo en el futuro. Resulta ser tan despreciado. Es imperdonable. Paine está enojado. Mira esto. Otras personas de la organización Akatsuki. No pudieron evitar comenzar a llorar por Lin Bei. Joven, no tienes idea de qué tipo de existencia has ofendido. Gixie le dio a Lin Bei una mirada lamentable. Paine. Posee un poder cercano al de un dios. Casi todos en la organización de Xiao han luchado contra él. Resultado: Y, todo es un completo fracaso. De lo contrario, y orgulloso como el alba de organizar a todos. ¿Cómo podría estar dispuesto a sucumbir a las manos de otros? ¿Quién diablos eres tú? La voz de Paine era fría. Los aterradores ojos de reencarnación miraron a Lin Bei de cerca. Él quiere saber. ¿Cómo supo Lin Bei su verdadera identidad? Este también es él. Dale a Lin Bei una última oportunidad. Sin embargo, ¿y a mí? Lin Bei sonrió. Lo siento, se me olvidaba presentarme. Mi nombre es Lin Bei y soy un chef de ramen. Hablando. Lin Bey sacó su tarjeta de presentación de su bolsillo. Giler Ramen, sinceramente acepta la entrega. Todos los presentes no pudieron evitar leerlo. Hubo un silencio por un rato. Maldita sea, ¿te atreves a engañarme? Pengru no. Explotó por completo. Le dio a Lin Bey una oportunidad una y otra vez. Keling Norte. Pero ella insistió en humillarlo una y otra vez. Es tolerable que no se puede tolerar. Paine extendió su mano derecha con mucha fuerza y dijo con frialdad. Bien Tian Tian Jin. Mira esto. Todos en la organización Xiao inmediatamente mostraron lástima por Lin Bei. Aunque no lo sepan. Este es un chico llamado Lin Bei. ¿Por qué sigues provocando a Paine? Puede conducir a todo. Es una de las habilidades especiales de Paine. Una vez lanzado. No importa qué tipo de existencia. Todos serán atraídos a la fuerza por este truco. Combínalo con una varilla negra que puede sellar chakra. Chupar y empujar. Los medios son extremadamente crueles. Sin embargo, y bien Tian Tianjin. Linmei. No te muevas. Interrogación de cierre. Todos en la organización Akatsuki abrieron los ojos con sorpresa. pain también estaba un poco confundido, apretó los dientes y volvió a disparar. Bien Tian Tianjin. Lin Norte. Como un pino verde, aún inmóvil. Punto punto punto. La atmósfera en la escena de repente se volvió incómoda. Pen estaba estupefacto. No pudo entenderlo. Usualmente usó Anxian Tianjin de bailing. ¿Por qué de repente falló hoy? Lin Bei se rió entre dientes ligeramente. Bien, Tiane Tianjin es de hecho un ninjutsu muy fuerte. No solo chupara la fuerza a la gente. También puede bloquear el chakra del oponente para evitar que el oponente use ninjutsu. Ninjutsu ante tales bichos. Los ninjas ordinarios no pueden lidiar con eso en absoluto. Pero el problema es, el poder de pensamiento de Lin Bei. Es un superpoder y no necesita chakra en absoluto. Punto, punto, punto. Hubo un silencio incómodo durante un rato. Frente a las miradas extrañas y despectivas de muchos de sus subordinados, Pen apretó los dientes. Maryland. Una cola. Ya no lo quiero hoy, no mates a este niño llamado Lin Bei. Su apellido no es Bei. Golemereje, mátalo. El feroz Golemereje obedeció e inmediatamente dejó atrás a la ara. Corrió hacia Linbei. Mira esto. Paine sonrió con aire de suficiencia. Niño. No creas que puedes ganar inmunizando a Vientiane Skijin con algunos trucos. Golemereje. No es solo una herramienta para bestias que mueven la cola. Eso. Es el arma definitiva de la organización Akatsuki en el futuro. Paine se rió ferozmente. Siente el dolor. Pero sus palabras no cayeron, solo escucha. Hubo un fuerte estruendo. Solo un puñetazo. El golem hereje casi no fue aplastado por Limbei. Punto punto punto. Todos presentes. Todos con la boca abierta. Ya no sé qué decir, este chico. ¿Qué clase de monstruo es? Incluso el jue, que siempre ha sido tan estable como un perro viejo, es miserable y come pollo. Casi enloquecido. Si el golem hereje fue realmente aplastado por Lin Bei. Maldición. Pero realmente no puedo sobrevivir. Llévate a mi madre, idiota. Miró desesperadamente. Painia sintió en trance. Estaba a punto de usar los ojos de la reencarnación para recuperar el golem. Shua. El golem simplemente desapareció frente a ellos. ¿De acuerdo? Los globos oculares de Ijue casi se salen. ¿Dónde está mi madre? ¿Qué pasa con una madre de mi edad? Paine también estaba aturdido y siguió usando técnicas psíquicas, tratando de sacar al golem hereje. Sin embargo y ninguna respuesta. No lo intentes, está aquí conmigo. Linbei se pellizcó la barbilla con una expresión ligeramente extraña. Personaje. Linbei. Evaluación integral. Super sombra. Ítems. Oso nene de Suzuki Shizuka, corazón de poros, chakra 3, incompleto. Hay elementos fusionables. Corazón de poros más chakra 3. ¿Está integrado? Lin Bei dudó por un momento y no tenía prisa por integrarse. Solo. Cuando casi mata al golem hereje con un solo golpe. De repente se enteró. Esta cosa, parece ser capaz de entrar en el espacio del sistema. Darle una oportunidad. Resultó estar realmente hecho. Punto, punto, punto. La organización Akatsuki presente se miró consternada. No sé qué decir. Desde que apareció Lin Bei, Paine. Parece estar frustrado en todas partes. Ahora, incluso el golem del forastero se perdió. El golem herético se ha ido. ¿Cómo va este plan? Lo que es aún más raro es, nunca este tipo. No sé qué es volverse loco. Arrodíllate a los pies de Limbei. El que lloraba estaba sollozando. Por favor, devuélveme a mi madre. Capítulo 96: El nombre de la organización es Yale Ramen. Golems herejes fueron robados. Eijue de repente se volvió loca de nuevo. El rostro de Paine estaba lívido. Desde su debut como Paine. Nunca había sufrido una pérdida tan grande. Lo que es aún más irritante es: él es solo un fantasma ahora, con fuerza insuficiente. No hay forma de tomar a Limbey en absoluto. En este caso, y Didara, escorpión, matada a este tipo por mí. Paine. Ya no me importa la vergüenza. Mientras Limbey pueda ser asesinado. No reparó en gastos. Sin embargo y Didara y Escorpión permanecieron inmóviles. ¿Qué quieres decir con eso? Los ojos de Paine se abrieron, apretó los dientes y rugió. ¿Cómo te atreves a desobedecer mi orden? No importa cómo rugió Paine. Didala y Escorpión permanecieron impasibles. Incluso, incluso se quitó el anillo que representaba su identidad en su mano. Está bien, no desperdicies tu energía. Lin sonrió. El sueño de la paz mundial, es hora de despertar. ¿Qué quieres decir? Paine miró perplejo. Es muy sencillo. Lin Bei sonrió levemente, señalando a todos en la organización Xiao. La mayoría de ellos se unieron a la organización Akatsuki no porque realmente esperaran la paz. Solo porque eres lo suficientemente fuerte. El rostro de Paine se puso pálido. Eso es correcto. En este punto. Él también sabe. En primer lugar, cuando los convocó, usó la violencia. En otras palabras, cuando no eres lo suficientemente fuerte, naturalmente dejarán de escucharte. Paine se sorprendió. Inmediatamente su rostro se volvió ceniciento. Eso es correcto. En la confrontación con Lin Bei, se sintió frustrado en cada paso del camino. Aunque no es una batalla corporal. Pero Lin Bei casi aplasta al golem hereje con un solo golpe. Todos en la organización Xiao. Ya han reconocido la fuerza de Lin Bei. Por lo menos y no más débil que Paine. En este caso, ¿y por qué deberían seguir trabajando para Paine? Todos en la organización Xiao. Simplemente sin miedo a la muerte. Pero esto no significa. Están dispuestos a morir sin sentido. Por no mencionar. Tanto Didala como Xi se enfrentaron físicamente a Lin Bei. Después de ver la fuerza de Lin Bei. Paine luego les pidió a los dos que se ocuparan de Lin Bei. Simplemente déjalos morir. De este modo, Didara y Escorpión. No sorprende que haya elegido traicionar a Paine. Ya veo. El rostro de Paine se volvió frío y miró fijamente a Linbei. Voy a matarte. Solo mata a Linbei. Todos estos problemas se resolverán fácilmente. Una montaña no puede albergar a dos tigres. Mientras mate a Linbei. Entonces sigue siendo el rey de la organización Akatsuki. Descubrí esto. Paine apagó directamente la técnica del cuerpo de la linterna mágica. Hubo un puff. El cuerpo de la diapositiva desapareció por completo. Toda la cueva. De repente, solo quedaron Didara, Shi y Lin Por supuesto. Y Gara que sigue inconsciente, bienvenido a mi organización. Lin sonrió y asintió con la cabeza hacia Shi y Didara. Si quieres preguntar algo, no dudes en preguntar. Escorpión y Deirara. Ahora que ya has hecho cola. Lin No te importe explicarles su propósito. Escucha esto. Escorpión dudó por un momento y preguntó con una expresión extraña. ¿Quién diablos eres tú? ¿Realmente? Paine ya ha hecho esta pregunta una vez. La respuesta de Bay en ese momento. Es muy difícil de decir, es simplemente un insulto al coeficiente intelectual de todos. Maestro Ramen. Jeje. Incluso si tienes un poco de coeficiente intelectual, no lo creerás. Quiero saber la verdad. Escorpión, con cara seria, Didara también asintió a un lado. ¿Quién diablos eres? Lin Bei no podía reír ni llorar. Soy realmente el maestro de ramen de Gile Ramen. Si no me crees. Espera algún día, ve a Chile Ramen en Konoa Villaje, te invitaré a comer fideos. Shi punto, punto, punto. y Didala estaban atónitos, mirándose el uno al otro. ¿Podría ser, este Lin Bei, es realmente el maestro ramen? Gugon. Deidara tragó saliva. Casi inconscientemente preguntó. Entonces, ¿cuál es el nombre de nuestra organización? Ichiraku Ramen. Capítulo 97 Una montaña no puede albergar a dos tigres. Pero, soy un dragón, nadie puede pensar en ello. La famosa organización Xiao. Al final, perdería ante Chile Ramen. Porque Nagato estaba enojado. La técnica de giro del elefante de Itachi y Kisame también falló. Kakashi y Naruto finalmente llegaron a la cueva. Pero I, Didara y Escorpión ya se habían ido. Cuando ellos llegaron. Solo Lin Bei quedó en la cueva. Y el inconsciente Gaara. ¿Dónde están los miembros de la organización Xiao? Kakashi miró a su alrededor atentamente, tomando precauciones. Todos se escaparon. ¿Corrió? Kakashi se sorprendió. ¿Qué pasó durante los pocos minutos que estuvieron fuera? Nada. Lin Bei Ping dijo rotundamente. Rompí las cinco barreras con un solo golpe, y luego Didara y Xie se asustaron. Punto punto punto. Aunque lo que dijo Limbei fue un eufemismo. Pero Kakashi todavía estaba desconcertado. Rompiendo la barrera de los cinco sellos con un solo golpe. ¡Qué poder aterrador es este! Y también y un miembro de la organización Akatsuki. Cuando de repente se volvió tan débil. ¿De verdad estabas asustado? Limbei hizo un puchero. Si tan solo le dijera a Kakashi. El líder de la organización Akatsuki también fue golpeado por él. Toda la organización Akatsuki. También casi se desmorona. Y, dentro de siete días, también quiere ir al país de la lluvia, un país de un solo enemigo. Señaló a Nagato. Kakashi, ¿no se va a morir de miedo? Solo pensando en ello. Tostostos. Tos, tos. Amo algo. De repente abrió los ojos. Después y rápidamente encontró a Naruto y se miraron con cariño. Naruto, ¿me salvaste de nuevo? Antes de que Naruto pudiera hablar, los ojos de Panda de Gara comenzaron a lagrimear. TSK TSK. Lin chasqueó la lengua. Aunque. En Naruto, básicamente todo el mundo ama a Naruto. Encantador más profundo. Definitivamente Gaara. Después de todo y el majestuoso viento y la sombra. Hasta la biografía del blogger, no se casó con una esposa, fue Lin Bei quien te salvó. Naruto se rascó la cabeza avergonzado. Esta vez. En realidad no hizo nada. Frente y Gaara se sorprendió. Lin Bei. ¿Quién es Lin Bei? ¿Cómo es que nunca escuché de eso? Mi nombre es Lin Bei, y soy el maestro de ramen de Jiller Ramen. Lin Bei hizo una simple presentación de sí mismo. Punto punto. punto. Gara se quedó estupefacto por un tiempo. Maestro ramen. ¿Qué demonios? Pero. Como Fengin. Gara rápidamente volvió a sus sentidos. Lin Bei Jun, gracias por salvarme. Timbre. Recibe mi más sincero agradecimiento de Gara y obtén una caja de regalo de platino. Abre la caja de regalo y consigue una grulla de una cola. Punto, punto, punto. Limbe levantó las cejas extrañamente. Primero hay medio uno de nueve colas. Luego hay una grulla protectora con una cola. Sigue esta tendencia. Parece que no es imposible completar la colección de todas las bestias de cola. Piénsalo. Limbey de repente se dio cuenta de un problema. Sigue el plan del de juez. Usauchia Madara. Después de resucitar el árbol sagrado completo. Dajian Murwille resucitará en el árbol sagrado. Eso sí. Si hay dos árboles sagrados, ¿no significa eso? Bei sonrió. El juez, no llores. Ahora. Tienes dos madres. Al mismo tiempo. A una distancia de miles de kilómetros. Comadrejas y tiburones fantasma. Sentado en dos rocas, mirándose el uno al otro. ¿Qué sigue? Tiburón fantasma, persona entera. Todos parecían un poco confundidos. Hace diez minutos. Siguen siendo terroristas con una organización, una misión y unos ideales. Pero en un abrir y cerrar de ojos. La organización de repente quebró. El golem herético fue robado. El jefe también fue amenazado de muerte, diciendo que dentro de siete días. Mátalo. Todas las cenizas fueron tiradas por él. Hay dos colegas que renunciaron en el acto. De este modo, Tiburón Fantasma, realmente confundido. ¿Será que ellos también quieren aprovechar para cambiar de trabajo? ¿Quién lo hubiera pensado? Hoy en día, ser un terrorista, tienes que pensar a qué empresa aplicar. Itachi también tenía una cara adolorida. No digas que es un fantasma, incluso él no podía descifrar la forma actual. Este Linbei lo que apareció fue demasiado repentino y poderoso. Pero y piensa antes y después. Itachi todavía decide. Quiero volver a Konoha primero. Uron. Nunca olvidó su identidad encubierta. Ese tipo llamado Linbei. Sin duda una existencia mucho más peligrosa que Paine. Tenía que contarle la noticia a Konoha. El otro lado. Comparado con el Kisame sentimental y el Itachi que nunca olvida su intención original. Un dúo de muertos vivientes que vive en el mundo de Konoha. Ángulos y segmentos de vuelo. Parece más abierto de mente. ¿No hay necesidad de coleccionar bestias con cola? Hiao Du mostró una sonrisa feliz. Escuché que la tierra con una cabeza que vale 20 millones está cerca. Feiduan. Quiero usarlo para sacrificar al dios malvado. Simplemente no pongas mala cara. En comparación con otros. Raro. Este asunto. Ni siquiera afectó el plan del duro de muertos vivientes. Lulu. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no aletearon las alas de la mariposa cuando se trataba de mí? Estrépito. Llovió sin parar. Nagato empujó la silla de ruedas. Estaba a punto de salir y matar a Rinbei. Voy a matarlo. El temperamento de Xiaonan es suave y no puede persuadirlo en absoluto. Pero en este momento, un hombre con una máscara de remolino naranja. De repente apareció frente a Nagato. ¿Estás tratando de arruinar mis planes? Punto, punto punto Nagato se quedó en silencio por un momento. Sabía muy bien quién era el hombre que estaba frente a él. Uchiha Madara. Sé que estás muy molesto. Uchiha Madara, con tierra, se burló. Pero si te lanzas tan precipitadamente, al final solo fracasarás. Ese Linbei, no es simple. El rostro de Nagato estaba lívido. También tuvo que admitir la razón por la que estaba tan ansioso por matar a Rinbei era. Realmente está a punto de tener una sombra psicológica. Pero y, vamos a esperar? Nagato estaba un poco insatisfecho. No golems herejes. Ninguno de sus planes generales podía seguir adelante. Por no mencionar y, hoy, la organización Xiao casi existe solo de nombre. Didara y Escorpión desertaron en el acto. Varios otros también escucharon la melodía y no escucharon el anuncio. Sigue así. Organización Xiao. ¿No es el único comandante pulido que queda? Escucha esto. Uchiha Obito sonrió inescrutablemente. ¿Por qué tienes tanta prisa? El que realmente debería estar ansioso es en realidad Lin Bei. Desde el punto de vista de Uchiha Obito. La serie de operaciones de Lin Bei fue perfecta. No solo poderoso. Deje que la organización Xiao al borde del colapso. También aprovechó la oportunidad para arrebatarle al golem hereje más importante. Desafortunadamente, y nunca debió haber amenazado. Dentro de siete días, golpea la tierra de la lluvia. ¿Con un país enemigo? Jeje. Uchiha Obito sonrió sombríamente. En ese momento, también te ayudaré en secreto. De este modo. Que Limbei tenga tres cabezas y seis brazos. ¿Sería posible vencernos a ti y a mí juntos? Escucha esto. Nagato vaciló. Primero, es demasiado vergonzoso que dos personas unan sus fuerzas. Segundo y ¿qué pasaría si Lin no viniera? Escucha esto. Obito Uchiha se rió a carcajadas. Él tiene que venir. De lo contrario, Ghost Shark y los demás no se refugiarían en él. Una montaña no puede albergar a dos tigres. No solo se aplica a Nagato, sino también a Lin Bei. Uchiha Obito. Confiado en que lo ha calculado todo. Interrogación de cierre. Lin Bei tenía un signo de interrogación en su rostro. ¿Qué están diciendo ustedes dos hormigas a sus espaldas? ¿Quién te lo dijo? ¿Soy un tigre? Capítulo 98: Mayor Lin, por favor, acéptame como tu aprendiz. El sol estaba brillando. En el desierto interminable, la ola de calor está rodando. Hace tanto calor. Tian Tian, con cabeza esférica. Sacando su lengua rosada, se lamentó. Pero aparte, Xiaoli, no importa cuán caluroso sea el desierto, no se puede comparar con nuestra juventud. Makai rugió en voz alta. Sí, señor. Xiaoli respondió en voz alta. Muy bien. Mikei rugió emocionado. La vida de Gara está en juego, liberemos nuestra juventud y corramos con todas nuestras fuerzas. Sí. Lee y Mackay. Está en llamas. Abre tus piernas. En este desierto caliente, corre desesperadamente. Sin embargo, y no corrió dos pasos. Oh, ese no es Kakashi. Y Naruto, Sakura y Gaara. Ninzi se sorprendió. Parece que Gaara ha sido rescatado por Kakashi. Maiteka se lamentó. Llegamos un paso tarde. Tian Tian respiró aliviado. Finalmente, puedo escapar del mar de sufrimiento. Pero Yi, ¿quién es ese chico al lado de Naruto? ¿Por qué no lo he visto antes? Se ve bastante guapo. Piénsalo. Tiantian Tian no pudo evitar sonrojarse. En este momento, Kakashi y los demás también notaron a Kaiban. Las dos clases convergieron en un solo lugar. De acuerdo con las regulaciones de Muye Villaje, comenzaron a intercambiar información. Los que se llevaron a Gara fueron Didara y Escorpión de la organización Akatsuki. Kakashi agregó mientras hablaba. Esta es la información que nos proporcionó Lin Beijun. ¿Didara y escorpión? Makai apretó su barbilla. Escuché que todos son ninjas muy aterradores. Lin ya sintió en secreto a un lado. Multa. Ambos son ahora mis subordinados. El plan de la organización de Akatsuki es usar el golem hereje para extraer la bestia con cola del cuerpo de Jinchuriki. Esta es también la información proporcionada por Lin Jun. Maldita sea, ¿quieres hacer tal cosa? Maiteka y golpeó con fuerza y destrozó la roca a su lado. Entonces, parecía preocupado de nuevo. No esperaba que la organización Akatsuki todavía poseyera un arma tan asesina como el Golem Erege. Lin Bei asintió en secreto. Eso es correcto. El Golem Erege también es mío. Hablando de que, Makai de repente tuvo algunas dudas. ¿Por qué ni Lin siempre ha proporcionado información? Ejem. Kakashi se rascó la cabeza avergonzado. Luego repitió lo que dijo Lin ¿Qué? Los ojos de Maikai se abrieron y miró a Lin Bei con incredulidad. ¿De verdad rompiste la barrera de los cinco sellos con un solo golpe? De acuerdo. Lin Bei asintió levemente. Una cosa tan pequeña. No tiene absolutamente ninguna necesidad de mentir. Hasta ahora. Fue solo entonces que Maitekai realmente comenzó a notar la existencia de Lin Bei. Después y con solo una mirada, se arrodilló directamente. Los músculos perfectos, las proporciones perfectas. Maitekai es incluso la ninja de Taijutsu más fuerte. Pero nunca lo he visto. ¿Qué carne tan perfecta? Solo es eso. Cada ninja de Taijutsu sueña con un estado. En este momento Yi Maitekai ya no se atrevía a tratar a Rinbei como a un joven. Ni siquiera hablar. Todos empezaron a tartamudear. Mayor, que, Yo, yo soy Maitekai, punto punto punto. Varias personas en la clase 3 quedaron atónicas. ¿Quieres ser tan exagerado? Maitekai es la gimnasta número uno de su muye viaje. Las ocho técnicas de dungía practicadas. Es la técnica prohibida entre las técnicas prohibidas. Tal existencia, frente a un adolescente. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Sabes lo que es un pedo? Maiteca y rugió temblando. Si mi habilidad física es uno, entonces la habilidad física de Senior Lin es 100 millones. Esta es la brecha fundamental. ¿Hablando de qué? La voz de Kai tembló aún más. Gugon. Tragó su saliva. Mayor Lin. Si no me equivoco, has excedido los límites de la humanidad. Lin Bei sonrió levemente. Sin negación, realmente. Maiteca y puede ver esto, Lin Bei no se sorprende. Porque ocho técnicas de Dungia, esencialmente. También es una técnica prohibida que desafía constantemente los límites del ser humano. Abrir, descansar, vivir, herir, muerte sorprendida de Dujin. El Tungía de ocho puertas, desde la apertura hasta la muerte, se está volviendo cada vez más fuerte. Las primeras siete puertas. Aún somos simples mortales. Pero una vez que se abre la puerta muerta. A costa de la vida. Será capaz de romper los límites de los seres humanos. Posee temporalmente un poder de terror sin igual. Desafortunadamente y este poder es diferente al de Saitama. Solo un destello de fuegos artificiales. Fugaz. De este modo, cuando Maitekai vio a Lin Bei. Naturalmente muy emocionado. Mayor Lin, yo, mi nombre es Maitekai y este es mi aprendiz Yaoli. Reunión por primera vez, yo estoy muy emocionada. La lengua de Maitekai estaba atada y su cabeza estaba sudando. Toda la persona es casi inestable. Mi nombre es Lin Bei. Lin Bei sonrió levemente. No te pongas nervioso, solo soy un maestro de ramen ordinario. Todos en la clase 3 perdieron sus voces colectivamente. Gar a un lado de repente se quedó sin palabras. ¿Cuándo? ¿Los maestros de ramen de Konoha son tan increíbles? Solo estuvo Maitekai presente. No presté atención a esto. Todo lo que podía pensar ahora era lo mismo. Mayor Lin, por favor acéptame como tu aprendiz. Plath. Sin dudarlo, Maitekai se arrodilló directamente hacia Linbei. Punto punto punto. Todos los presentes quedaron atónitos. Esta mierda, ¿qué está pasando? Makai. Pero el Ho'unin de élite de Konoa. ¿Quieres adorar a un maestro de Ramen como maestro? Capítulo 99 Tú me llamas maestro, él me llama hermano. En la multitud. Cuando me sorprendió aprender de Metkai. Chico, ¿por qué sigues parado ahí estúpidamente? Maiteke giró la cabeza y le dio a Xiaoli una mirada dura. Xiaoli se sorprendió. Inmediatamente se arrodilló a sabiendas. Eso es correcto. Si Maite adora a Lin Bei como su maestro, luego se convertiría en discípulo y nieto de Lin Bei. Mira esto. Lin Bei no podía reír ni llorar. Sabía que las cosas terminarían así. Y también y no encaja. Solo arrodíllate para adorar al maestro. Este tipo no aprendió también de Saitama. Ustedes levántense primero. Lin Bei sonrió irónicamente. En cuanto al aprendizaje, tengamos un plan a largo plazo, de acuerdo? Punto, punto, punto. Kakashi y los demás, sus globos oculares estaban a punto de salirse. Como un junín superior, Maikai no dudó en arrodillarse para adorar a su maestro. Lin incluso se negó. El ambiente de la escena. Hubo un silencio incómodo durante un rato. Tal como pensó Lin Bei. Mi tekai es lo mismo que Saitama. También ven a un truco. Si no estás de acuerdo, no podré arrodillarme por mucho tiempo. Ya veo. Maikai de repente. Tirando de Xiaoli para que se pusiera de pie, dijo seriamente: Debes pensar que aún no estoy calificado para ser tu aprendiz. ¿Qué? Ninzi abrió la boca de par en par. Empezó a dudar. ¿El cerebro de este tipo está roto? Eres. La bestia azul de Konoa. ¿Por qué, de repente, convertirse en un perro lamiendo? Lin tampoco podía reír ni llorar. ¿Qué tipo de habilidad de comprensión de hadas tienes? Él simplemente es. Es solo una molestia. Puede Matt Kai, Pero a él no le importan los ojos de otras personas en absoluto. Que lame a un perro y que no lame a un perro. Mimikei solo lo sabe. Los fuertes son respetados y los maestros son maestros. Desde entonces, Maitekai hizo otro plop y se arrodilló hacia Limbei. Esta vez, no espero que señor Lin me acepte como aprendiz. Solo espero que puedas darme la oportunidad de convertirme en un discípulo anónimo del mayor y continuar trabajando duro. Punto, punto, punto. Linbei, ya no sé qué decir. Realmente. Saitama y Maiteke son dos personas muy puras. Si suponemos. Saitama vive en la ciudad. Todavía puede jugar un poco de palabras inteligentes. Ese Makai. Me temo que es un verdadero idiota apasionado. No hay precaución. Ser un ser humano es ser tan recto. Si lo vuelves a rechazar, incluso Linbei se sintió un poco insoportable. De acuerdo. Lin Bei sonrió irónicamente. Ayudó tanto a Maiteca como a Xiaoli a levantarse. Te aceptaré. Obtén la aprobación de Lin Bei. Makai estaba muy emocionado, temblando de emoción. Luego, una profunda reverencia. Gracias, Mayor Lin. Definitivamente trabajaré duro. Timbre. Obtenga las gracias de aprendizaje de Maiteca y obtenga un paquete de regalo de platino. Abre la bolsa de regalo de platino y obtén el octavo arte de la armadura de mazmorra personaje. Lin Bei. Físico. 10.900, Super Sombra. Super Poderes. Yalong Yalon Kijin Fist, Chick Power, Immortal Body, Ninjutsu. El octavo arte de Dungia, Leikie. Evaluación integral. Chao In, Arriba. Objetos. Corazón de poros, se puede fusionar, Árbol de Dios, Incompleto, se puede fusionar, Grulla de una cola, se puede fusionar. Has adquirido el octavo arte de Dungia. De hecho, elevó la evaluación general de Lin Bei a un nivel superior. Has alcanzado la super sombra, arriba. He aceptado toda la ceremonia de aprendizaje. Lin Bei no es nada bueno y no dijo nada. Bueno, si tienes alguna pregunta en el futuro, puedes venir allí le ramen y preguntarme. Lin Bei sonrió levemente. Si no hay ningún accidente, allí estaré. Sí. Mackay casi saltaba de alegría. Pero Tian, Tian y Ningzi. Pero como no puede ser feliz. Este Lin Bei parece tener aproximadamente la misma edad que nosotros, ¿verdad? La cara de Minci duele. Normalmente, sería bueno para ellos encontrarse como compañeros. Pero ahora, Lin Bei se convirtió en el mayor de su capitán Kai. Podría ser. ¿Van a llamar a señor Lin Bei o Shigon? Cada día es aún más difícil. Es difícil conocer a un chico guapo. Ahora, quería llamarlo maestro. Esto es simplemente demasiado doloroso. Lin sonrió levemente. También puedo ver las preocupaciones de Tian Tian y Ningzi. ¿Qué tal esto? De ahora en adelante, unos pocos de nosotros tendremos nuestras propias opiniones. Lin Bei se rió entre dientes levemente y dijo: y me llama mayor o maestro, y ustedes me llaman Lin Bei. O al igual que Naruto, puedes llamarme hermano Lin La voz no se cayó. Hermano Bei. Todos los días, sin pensarlo, simplemente lo solté. Acabado. Bastante sonrojado. Descubrí que parecía ser demasiado cariñoso. Sin embargo, no se le puede culpar a ella. Después de todo. Comparado con Shigon, el hermano Lin Bei es mucho mejor. Está bien, Lin Bei Jun. Nincia sintió levemente. Xiaoli dudó por un momento, luego dijo con una sonrisa: Todavía te llamaré Shigon. Maiteka ya sintió con aprobación y miró a Lin Bei. Entendido, maestro. En este momento Yi Kankuro curado, Sakura acaba de llegar. Interrogación de cierre. Signos de interrogación en toda su cara. ¿Qué demonios es esto? Kakashi y los demás se miraron, luego negaron con la cabeza y sonrieron irónicamente. No me preguntes, nosotros tampoco lo sabemos. Capítulo 100 Linbei, eres demasiado cruel, pueblo de Konoha. En un sótano oscuro. Unos cuantos ninjas con máscaras de animales estaban sobre una rodilla. Se humilde. Un hombre con la mano derecha vendada salió lentamente de la oscuridad. La voz era ronca y fría. Este Lin Bei es realmente una monstruosidad. Deshacerse de él. Sí. Un tazón grande de ramen tonkotsu. Un tazón de ramen de mariscos. En el restaurante Jile Ramen. La voz del tío Jile estaba llena de alegría. Después de completar la tarea de recuperar Fengin, Lin Bei ha regresado por dos días. Durante estos dos días. Limbe ya ha estado ayudando en Gile Ramen Shop. Esto llevó a Gile Ramen y el negocio explotó. Tráfico al otro lado de la calle. Todos están paralizados por esto. Gente en fila. Hay demasiados. De esta calle a la siguiente calle de la siguiente calle. Quiere comer ramen. Por decirlo menos, debe comenzar a hacer cola tres horas antes de que abra la tienda. En este momento y... A la vanguardia de la línea. Naruto, este ramen es realmente tan delicioso como dices. La tez de Dimzi estaba un poco sombría. Naruto lo levantó temprano en la mañana. Tan larga cola. Su estómago estaba a punto de ser aplastado. Si el ramen no sabe bien, se enfadará. Pero no esperes a que Naruto hable. Choji, no te permito insultar el ramen de mi maestro. Makai. De repente apareció de la nada y rugió con ojos fijos. Dimzi estaba casi muerto de miedo. ¿Qué sucedió? Dimzi estaba estupefacto. ¿Qué tiene que ver este ramen con el señor Maitekai? Cállate. Naruto levantó su dedo. El maestro ramen es el maestro del señor Maitekai. ¿De acuerdo? Dimzi estaba completamente estupefacto. ¿Qué es todo esto? Pero antes de que pida entender, Kalamus de repente abrió la puerta de la tienda y saludó con una sonrisa. Naruto, hay un asiento disponible. Escucha esto. Naruto tragó saliva y nos molestó en responderle a Dimji. Rápidamente me metí en Gile Ramen. Entra y echa un vistazo. Recién descubierto. Resultar ser. La tercera clase de Kai. Ya está aquí. Ha estado ayudando a entretener a los invitados. Y Kakashi y Sakura. También estaban sentados en la esquina, cada uno sosteniendo un tazón de ramen. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.